Amigos, una vez más estamos en este gustadísimo programa visto por los 5 continentes, la risa y otros placeres. Muchísimas gracias por sintonizarnos. La gente que le dije que estaba en Facebook, que se viniera para acá, para YouTube, ojalá me hayan hecho caso. Y los que están en YouTube, vamos a esperar a que se conecten de perdida unos 4 o 5. Ya cuando estemos unos 5 o 6 personas, vamos a seguir porque tenemos, si está todo bien o no, ¿sí? ¿De qué se están riendo? Aquí la gente de atrás del staff me pone nerviosos porque la gente del staff me hace que me ponga nervioso. ¿Qué me están viendo, chingado? No, ni madre, no me veo bien. Ni madre. No me digas. Dice que les puse nervioso mi belleza. Esta niña que se está burlando así tan arteramente de mí, lo trae en la sangre porque es hija de Juan Manuel Paparazzi y de Malú, que tampoco canta malas rancheras, la faraona. Entonces, literal, no canta mal las rancheras, ni las baladas, ni los boleros. Entonces, esta niña es burlona y hoy no está invitada para cantar Diana Mellado, pero está ya en la producción, que es una chingonería de niña. Y el día de hoy tenemos invitados de lujo, tenemos a la señora, lo que queda de ella, Marisol Vázquez, lo que el viento no se ha podido llevar por el sobrepeso que tiene. Ojalá que llegue puntual, porque la señora ya lo sabemos, es bastante impuntual y cometí la pendejada de confiar en ella para que trajera al otro invitado, que es el señor Gustavo Munguía, todos los meseros del mundo, pero Marisol fue por él. Entonces esperemos que ya para eso de las 11:30, 12 de la noche vayan llegando con esa puntualidad que caracteriza a Marisol. Y pues bueno, quiero decirles que estoy triste, no puedo ocultarlo, perdió el Santos, perdió con la máquina del Cruz Azul después de ¿cuántos años? 25 años creo, ¿no? 28. No, ¿cómo? 28 años. No, hombre, ya ni chingan. Qué bueno que les dimos chance a que ganaran, porque la verdad estaba después de 28 años, no puede ser que… No, 25 años, no puede ser 28. Si 25 se me hacen un chingo, 28 no mamen. Bueno, el tiempo que haya sido que Cruz Azul no había ganado ya un campeonato, y que Santos es especialista en remontar y Cruz Azul es especialista en cagarla, pensamos que esta vez iba a ganar Santos otra vez, pero no. Desgraciadamente, para acabarla de joder, fuimos el equipo con el que Cruz Azul se le quitó lo pendejo. Fíjate nomás que de jugar una final que la ganó, que siempre perdían, ahora para acabarla de chingar, ya somos más pendejo que el que era pendejo, porque pues desgraciadamente nos ganaron con un gol que estuvo ahí como que fuera el lugar, no sé si sí o si no. Pero bueno, ni modo de enojarnos porque el karma llega. Una de las veces que Santos se coronó campeón fue con un gol que estaba fuera de lugar contra Necaxa, que metió Jared Borghetti, un golazo, pero sí estaba fuera de lugar. Y el karma llega, ¿no? O sea, por eso a Leimi y a esta niña les va a llegar el karma algún día. A Diana Mellado y a Leimi, que se están burlando de mí, cuando estén viejitas, que ya les falta poquillo, ¿eh? O sea, ustedes creen que no, pero les falta una madre. Y se van a burlar de mí también y yo, desde el pinche cielo, porque yo voy a estar en el cielo, obvio, me voy a burlar de ustedes. No les voy a venir a jalar las patas porque qué hueva que después de muerto tenga que venir a batallar con ustedes otra vez, está cabrón. Pero entonces, mande, eran 23 años, ya huevo. Yo dije 25 y tú 28, o sea, los dos la cagamos. 23 años, perfectamente. 23 años que Cruz Azul no se coronaba campeón. Perdónenme porque seguro hoy te están diciendo, ¿cómo 25? Son 23, pinche viejo pendejo. Bueno, 23, porque la gente luego se ofende por chingaderas. Subo videos y hay gente que me dice, pinche viejo, no la rebana, pues no me vea, cabrón, qué chingado está viendo lo que no le gusta. Se me hace más pendejo que alguien esté viendo algo que no le gusta y que aparte comente nomás para estar jodiendo, pues qué tontería. Pero bueno, gracias a la gente de Tijuana y de Mexicali, estuvimos el fin de semana pasado, tuvimos una función en Tijuana, se llenó, pum, como dice Javi Business, llenamos la primera función, pum, abrimos la otra, pum, se llenó la otra, chinga madre, nos fuimos a Mexicali, pum, se llenó Mexicali, pinche mamón, pero así fue. Y luego, pum, se llena la tercera función en Tijuana en domingo. De verdad, muy agradecido con la gente de Baja California. Tijuana, 3 funciones, sold out, las 3, gracias. Mexicali, una función, sold out también, muchísimas gracias. Gracias, no sé cómo pagarles. Vamos a regresar a Tijuana en septiembre porque una persona que queremos mucho, que estimamos mucho, Carlita nos invitó a estar allá en septiembre en las torres de… En la explanada donde está la alberca, vamos a tapar la alberca. Vamos, cálmate, van ellos a tapar la alberca. Bueno, chingado, pues la van a tapar ellos para que yo trabaje ahí para un evento de 800 personas en Tijuana. Ahí nos vemos. Y en Mexicali hay una
muy grande posibilidad de que vayamos a las Fiestas del Sol, Aldo Show, Marisol Vázquez, a ver si llegan de aquí a las Fiestas del Sol y un servidor con el show Prófugos del Asilo, que vamos a presentar este 19 de junio a partir de las 8 de la noche. Lleguen, por favor, el show empieza a las 9, pero lleguen, por favor, a las 8, 8 y media, cuando mucho, en la Arena Monterrey. Vayan, vayan, porque como dice mi amigo Juan Manuel, el papá de esta niña, compren sus boletos con tiempo, porque luego lo dejan para el último y luego ni van, cabrones. Entonces, por favor, si vayan, ahí vamos a estar. Es un showzazo, de verdad. Más de 100 años de comedia entre los tres, porque yo, o sea, Marisol tiene ella sola 50 años de comedia, más Aldo y yo 25 y 25, más 25 y 26, más de 100 años de comedia entre los tres. Quiero agradecer de verdad la invitación de Mike Salazar a su programa Zona de Desmadre Antier, que nos invitó a los tres. Nos la pasamos muy bien. Una disculpa para la gente que nosotros estábamos hablando en serio y Marisol se le iba la onda. Chinga, jugamos un caricachupa, así que, por ejemplo. Y luego me criticaron a mí porque dije, a ver, ¿ustedes qué dicen? Ustedes son unas damas, las niñas que están aquí, pero el caballero que está acá, a ver si usted no ha oído ese refrán. Y que, remedios para dormir. Y Marisol dijo, melatonina. Y el otro cabrón dijo, té de tila. Y yo dije, tres chaquetas, ¿sí o no? Eso es lo más reconocido, que no hay insomnio que aguante tres chaquetas, así es. Y se empezaron a burlar de mí, que yo ya qué, que la chinga, que les valga madre. No dijeron remedios para mí, dijeron remedios para dormir. Y luego se enojaron conmigo porque dijeron que el hombre, como nos vieron muy viejitos, dijeron que pomadas para los achaques, y uno dijo bálsamo Bengué, y el otro dijo Yodex, y yo dije pomada de la macana, y se enojaron. Yo, me dijeron que era de la campana, pues bueno, como yo no uso, se me olvidó, pero yo pensé que era pomada de la macana, que me dicen que no existe, y yo estoy seguro que sí existe, estoy seguro. No será para esos achaques, pero de que existe, existe. Da vida esa pomada. Entonces, bueno, quiero platicarles que estuvimos muy a gusto ahora en este fin de semana en Baja California, y el siguiente fin de semana, no este, estamos mañana jueves en Torreón, Coahuila, en el restaurante Cantares, que por cierto fue la semana pasada La Balita y Juan Manuel Paparazzi, y luego el sábado estuvo por ahí José Luis Agar, la semana anterior estuvo Marisol, y esta semana me toca a mí en Cantares, en Torreón, Coahuila, este jueves. El viernes tengo un eventillo por ahí, un privado, que digo, no, ¿para qué les digo de dónde o de qué? Y luego hay que ir a votar el fin de semana. Vayan a votar, por favor, voten, chingado. Tómense la foto, voten, suban. En lugar de andar subiendo qué comieron, qué están pisteando, qué la chingada, suban la foto de que ya votaron y que cumplieron con un deber ciudadano, que de veras tenemos la ventaja en este país todavía de poder elegir quién nos gobierne, aunque todos valgan para pura madre. Pero de todas maneras, voten por alguien, por el que ustedes quieran. A lo mejor todos dicen, pues es que no hay, yo por ejemplo veo los candidatos y digo, puta madre, así que tú digas, hay una opción chingona, todas son chingonas, o todas valen pura madre, pero hay que votar por alguien, tenemos la oportunidad de votar. Yo quise lanzarme candidato, yo tenía una propuesta que todos los hombres pudieran salir los fines de semana, un fin de semana sí y otro no, fin de semana salir desde el viernes a las 8 y poder llegar el domingo a las 6, 7 de la tarde. Era una propuesta muy aceptada por los hombres, obviamente las mujeres no estaban muy de acuerdo, pero entonces hice también la propuesta de que las mujeres pudieran venir el otro fin de semana, pudieran salir ellas igual, de 8 de la noche del viernes a 6 de la tarde del domingo, y que los hombres cuiden a los huercos, porque qué chingones, nomás salir nosotros, que también salgan las señoras. Yo en mi caso, si mi señora quiere salir, que salga. Si ella no quiere volver, pues que no, ojalá que sí vuelva, pero si no quiere volver, tampoco la voy a obligar, ¿me entiendes? Si ella no quiere volver, pues allá que se quede, porque pues a veces, ay cabrón, tanta pinche convivencia, está cabrón, y eso que no convivimos tanto. Y bueno, pues aquí estamos, fíjate, le dije a Marisol, 8:45, hay que estar ahí, son las 9:16 y yo no sé dónde está la señora. La señora trae al invitado, qué pinche problema. Falta y me hable y me pida rescate la mendiga, fíjate. Falta y lo tenga secuestrado y me pida rescate, porque así es. Y aparte le encargué chorizo, porque quiero decir públicamente que estoy enviciado con el chorizo de Marisol. Así es, ni modo. Bueno, pues así es. Hace chorizo la señora, hace un chorizo muy rico. Y hablando de eso, me voy a sentar. Me voy a alburear yo solo. ¿Me puedo pasar a sentar? ¿Sí me veo cuando me siento? Sí, ¿verdad? Ok, mira, aquí tengo realmente la ventaja de poder leer los comentarios que nos están mandando. Déjame ver, aquí me voy a poner mis lentes porque acuérdense que soy un señor de la tercera edad que no veo
los comentarios y no me pongo mis lentes. Ani Galindo, saludos, buenas noches. Buenas noches, Ani. Jorge Nevares, muchísimas gracias. Gracias, Janet Contreras, es usted un señorón de la comedia, muchísimas gracias. Salvador Rivera, saludos desde Colima, ya vieron el Seiba Bar, a ver si te invitan para ir a verte, ojalá se me haga, el mejor comediante de México, muchas gracias. Saludos desde México, arriba, dice David Montealegre, arriba el Cruz Azul, pues sí, arriba el Cruz Azul, hay que reconocer que la verdad, pues ganaron bien y ni hablar, hay que reconocer cuando uno pierde, ni pedo. Saludos, dice Jorge Toro desde Gaithersburg, no sé si lo dije bien, Gaithersburg, Maryland. Muchísimas gracias. Sergio Elizondo, nosotros tenemos otros datos. Geraldo Santos, se llorará el panteón. No, nadie está llorando. Nadie está llorando. Para nada. Perla Coronado dice 23 años sin ser campeón. Así es. Maricela Gallegos, 23 años. Sergio Elizondo, 23 años. Puta madre, ya me están regañando. Te dije, mija. Y este cabrón dice que yo estoy llorando. No, no estoy llorando. ¿Por qué voy a llorar? El Santos es campeón cada 4 años. Lloran ustedes, cabrón, que a ver si estás vivo para cuando vuelvan a ganar otro campeonato estos cabrones. Pues sí, pues así es. Nosotros ganamos cada 3-4 años, Cruz Azul cada 23, pues está cabrón. Lucía Casillas, hola, buenas noches. Gracias, Yanira Barragán. Gracias, Martín Becerra desde Santiago de Chile. Hoy, muy bien, muchísimas gracias. Mario Serrano desde Nuevo Laredo. Gracias a Maricela Gallegos, hola, Perla Coronado, gracias, Sergio Elizondo del Estado de Nayarit, gracias, Fer, saludos, mañana lo ven cantar, gracias, Ricardo Villagómez, saludos, Master, mucho éxito, Alito Pérez, muy buenas noches desde Kansas City, Gerardo Franco Jara, saludos, Master, gracias, Antonio Sosa, saludos de Ciudad Juárez, Antonio Sosa, dime por favor, si tú fuiste, yo tuve un compañero en la escuela en Ciudad Juárez, porque yo estudié, aunque parezca que no, en Ciudad Juárez, y yo tenía un compañero que se llama Antonio Sosa, por favor dime si eres tú, luego lo vi que él era gerente de una pasteurizadora de leche en Reynosa, y ahí lo vi hace algunos años, y luego le perdió la huella, dime si eres tú, y si no eres tú también dime, para no pensar que sí eres, porque pues, si no me dices, voy a decir, mira este cabrón si era y no me contestó, qué ojete, ¿para qué chingados haces tú que yo me lleve mal con un amigo que hace tiempo que no veo? Pues no seas mamón, pues dime, no soy, ¿ok? Norange. Voy a leer así como me escribió Nora Angélica Rodríguez, porque luego van a pensar que yo estoy inventando. Dice, buenas noches, fíjate nomás qué chingona. Hola, señor guapo. ¡A su pinche madre, güey! ¡Hijo de su chingada! Denis Rodríguez, saludos desde Honduras. Eric Rivera, buenas noches, saludos desde Honduras. Gracias. Antonio Sosa, soy el mismo. Jesús Antonio Sosa, Chito Chávez, si eres tú, dime por favor, porque no tengo aquí foto y te he estado buscando en Facebook y no te encuentro, cabrón. Gracias por tu donación, gracias Denis Rodríguez, gracias a todos. Bueno, esperemos que la señora Marisol o lo que queda de ella venga a tiempo, si no, no le vamos a pasar a toda madre. Esta niña le acaba de hablar a su señor padre, Juan Manuel Paparazzi, que está en un programa de televisión, porque Juan Manuel tiene una página de OnlyFans en donde enseñan los tompiates. Entonces, de ahí, él se ha hecho muy famoso y lo están invitando a muchos programas, lo entrevistan, porque enseña las nalgas, enseña los tanates. Entonces, él últimamente ha sido un hombre muy invitado a los programas y me ha hecho favor de invitarme a mí, pero a mí la verdad me da pena estar ahí en lo de OnlyFans, está cabrón, porque, o sea… Luego las comparaciones son odiosas y va a haber un chingo de mujeres que se van a querer divorciar de sus vatos cuando me vean a mí y van a decir, no, ¿qué chingados? ¿Qué risa? ¿Qué? Van a decir, ¿con qué mugrero chingados estoy casada? Mira nomás el señor, 60 años y mira nomás, pinche animal. O sea, yo, no lo mío. Y pues bueno, pues por eso no hemos querido hacer nada de OnlyFans. Fíjense que les voy a platicar algo que pasó en Tijuana y en Mexicali. La gente, como en algunos lugares, se acostumbra que te tomes fotos con el artista. Y yo siempre estoy en la mejor disposición de tomarme fotos con el público que así lo quiera. De hecho, hacemos mención cuando es en un teatro, cuando es en un bar, oye, la foto va a ser después del show en el escenario o cuando es en un bar, que por lo regular están más oscuros, en donde esté más la luz más clara para que salgan bien las fotos y hacen fila la gente y se forma y yo con mucho gusto el tiempo que sea necesario me quedo para tomarme fotos y me han hecho preguntas de que si cobro las fotos, obviamente no, o sea, yo no pienso que alguien pudiera pagar por una foto conmigo y empezando por ahí,
Si hubiera alguien que quisiera pagar una foto conmigo, de todas maneras, jamás lo cobraría, jamás cobraría una fotografía conmigo porque pues se me haría una, no, pues no, ¿cómo voy a cobrar porque se tome una foto conmigo? ¡Qué mamón! O sea, no mames, no, yo no creo que deba de ser. Y me dicen que muchos de los compañeros que van, o algunos, no muchos, algunos me dieron nombres, que obvio no voy a decir, porque algunos los conozco y yo digo, no mames, pues ¿desde cuándo este cabrón tan mamón que cobra por una foto? Porque nosotros los que nos dedicamos a cualquier cosa de la artistía, cantantes, bailarines, comediantes, estandoperos, magos, ventrílocos, todos, haces una lucha durante mucho tiempo para que la gente te reconozca y te conozca. Para cuando ya lo tienes, portarte mamón y no querer tomar una foto o quererla cobrar, pues se me hace una reverenda mamada. No creo hacerlo nunca, a menos que ande yo muy jodido y que ya nadie quiera, ni siquiera que yo le rente las nachas, a lo mejor por una necesidad imperiosa de que pues yo tenga algo de necesidad económica, vendería una fotografía, pero la vendería a cambio, pues no sé, de unas galletas, de un pingüino, de un gansito, de una Coca-Cola. No se me hace buena onda cobrar por una fotografía y no cobro las fotografías para nada. Y si yo no tengo otro evento después, yo me puedo quedar ahí todo el tiempo que ustedes quieran para tomarnos la foto. O sea, yo no tengo pedo de quedarme ahí. Porque, o sea, a veces hay otro compromiso de otro show, o sale el vuelo, o ya te tienes que ir por cualquier situación, pues no me puedo quedar. Pero por lo regular, en los shows en la noche, ya tarde, no hay otro compromiso después. Y con mucho gusto nos quedamos, con mucho gusto. O sea, no hay ningún problema. Hay gente que cuando va mi esposa, me dice, ay, es que no sé si pedir una foto porque está su esposa. Mi esposa, créanme que le vale un kilo de riata. Le vale madre que me tome fotos con quien quiera, no es celosa, porque aparte ella sabe mejor que nadie que ya ni funciona el vato, que cuál es el problema. Entonces, pues ni, le vale madre que se tomen fotos. No tiene ningún problema. De hecho, ella a veces hasta nos toma la foto. Yo me acuerdo un día que salió una chava, después de un show, con todo respeto, ¿verdad? Salió ya medio pedilla, y una chava joven, digo joven para mí, ¿no? Debe de haber tenido unos 72 años, que para mí es mi... No, debe de haber tenido unos 30 años la chava. Y sale del bar, y yo estoy afuera del bar con mi esposa, y otras personas, otras amistades, y la chava se hinca, y me abraza así hincado, haz de cuenta, imagínate la escena, pues yo de pie y ella hincada así de frente a mí y me dice, hazme un hijo, me dice ella, así me dijo, sí, que yo le iba a decir, mija, pues así un hijo no se hace, o sea, no, caníbal, te lo vas a comer, pero ella se puso así, hazme un hijo, y entonces le digo, no me dijo hazme un hijo, me dijo, quiero un hijo tuyo, me dijo, no me dijo que le hicieron hijo, me dijo, quiero un hijo tuyo. Entonces yo volteo con mi mujer, porque dije, aquí va a haber pedo, ¿no? Y luego le digo, ¿cómo ves, mi amor? Y me dice, pues tienes cuatro, dale dos, que ella elija. Fíjate que me da, los que más coman, pues todos, cabrón. Pero no hay problema, se pueden tomar fotos. Digo, yo encantado de la vida, no tengo ningún problema por tomar fotos o por... hubo un problema hace unos días que un señor me dijo, oiga... Fíjate, a ver, ¿ustedes qué hubieran hecho? Ya estoy como Peña Nieto. Ahí es donde yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué hubieran hecho? Me dice un señor, se está tomando fotos mucha gente conmigo, y así abrazados o así con la mano así, la mano. Y el señor llega y me dice, ¿me puedo tomar una foto abusando de usted? No, le dije, pues ahí sí no. O sea, ahí sí, no, dije, ¿cómo? ¿Abusando de mí, cabrón? Está cabrón, porque, o sea, se hubiera hecho muy pinche viral, o sea, que una foto yo así... Así mordiendo la almohada y el señor abusando de mí, pero no se me hizo correcto, ¿me entiendes? Pues porque tengo nietos, tengo hijos y pues no se me hizo correcto. Esa luz de un coche, ¿ya llegó Marisol? Ah, no ha llegado. Ah, ¿a quién le picaste a Marisol? No, chingues. Ve, vomítate en este momento. Ah, al carro. Salud, la gente que nos está viendo en su casa, salud. Vamos a tener la presencia hoy. Bueno, no lo sé. ¿De Juan Manuel Paparazzi, sí, mija, o no? Dijo que sí. Los boletos del show de marzo del año pasado, que se quedó inconcluso por la pandemia,
Obvio, son válidos para el show del 11 de junio. La gente que tenga sus boletos, sus accesos para el Teatro Galerías, con esos boletos van a poder entrar sin ningún problema, se los van a hacer válidos. Los que apenas están comprando, pónganse las pilas porque ya quedan bien poquitos boletos. Digo, vayan, no queremos pedo de que no, al cabo va a haber un chingo. No, señor, si hay gente que quiere ver. Ami Galindo dice mi amor, me dirá... Ani Galindo dice, mi amor, Ani Galindo, sí, ¿dónde está Juan Jalapeño? Acá está, Juan Jalapeño dice, buenas noches. Juanito Jalapeño, ya no has venido, o por lo menos no ha venido a un show mío, ni Ani Galindo. Ven, a, Juan, ven por favor a la Arena Monterrey el 19 de junio, va a estar Marisol, Aldo Show y un servidor, y tráete a Ani Galindo a fuerza. Carlos Alberto, alguien dígame si se escucha este video porque en mi dispositivo no se oye. Por favor, dice Carlos Alberto que no hay sonido. No, porque dice Carlos, entonces, Carlos Alberto, se me hace que es el tuyo el que está fallando, y el sonido también. Déjame dar más saludos. Ok, Josué Muñoz desde San Julián, Jalisco. Elena Torres, saludos, máster, mi esposo te ama. Ah, cabrón, a ver otra vez. No, sí, sí leí bien. Elena Torres dice que su esposo me ama. Ay, bueno, pues. Yo también te amo. Cristian Manuel López, saludos a Diana Mellado, que es mi amor platónico. Ayúdame, por favor, Rogelio. Se me hace muy cabrón, Cristian. Se me hace muy cabrón. No, porque si te ayudo, a ti no te conocen, pero si te ayudo, a mí la pareja de esta niña me pone unos putazos. Entonces no creo que te vaya a poder ayudar yo. Josué Jalisco, Josué Muñoz desde Jalisco, gracias. Sandra Sandoval. Gracias, gracias también. Muchísimas gracias. Sergio Martínez, saludos desde Querétaro. Antonio Sosa, Jesús Antonio Sosa Chávez, te saluda desde Ciudad Juárez, mi Roger. Por favor, Toño, mándame un... ¿Cómo le hago para que me mande su teléfono sin...? ¡Oh, es su pin DM de Instagram, Toño Sosa! Pues... Mándame por Instagram tu teléfono, compadre, para buscarte, porque te he estado busque y busque. He ido a Juárez un chingo de veces y no te encuentro. Ahora voy al paso, voy a estar en el auditorio de YouTube el 31 de julio. Ahí te espero, invitado, cabrón. Yo te invito. Yo sí, Nora Angélica Rodríguez, yo sí me divorcio, señor guapo. ¿Cómo? ¿Te divorcias y lo qué? O sea, yo también, o sea, no hacen ninguna gracia. Yo me he divorciado dos veces y pues es, vale madre, o sea. Dicen, un día, te voy a decir lo que dice un amigo mío, que por cierto, este cabrón es de los meros cuerdas del Colegio de Ginecología y Obstetricia y Osteoporosis y Tratamiento de Menopausia, el doctor, mi amigo Raúl Domínguez. Él tiene un refrán que dice, para casarse y para divorciarse se necesitan huevos y dinero. ¿Cómo andan? Es cierto, es cierto. Así es, si te falta una de las dos cosas, ya valió madre. Ok, Antonio Sosa, compa tuyo de la Uni de Ciudad Juárez, así es, me daba right. ¿Sabes cómo me decía este cabrón? Este güey, déjame, le voy a platicar una anécdota que igual les vale madre, pero para que vean el grado de pendejo mío, porque por no saber los idioms del mismo idioma, español. Toño Sosa, mi compañero de la universidad en Ciudad Juárez, porque aunque no lo crean, estuve en la universidad. No terminé, ¿ok? No terminé la universidad porque me faltó cemento, varilla y algunos ladrillos. Pero Toño Sosa, iba por mí, me daba un ride y un día me dice, ¿qué Torreón? Me decía Torreón porque pues obviamente soy de Torreón y así me decía. En la tarde nos vamos a echar unas birrias. Le dije, sobres, vamos a echar unas birrias. Ok, pasa por mí el vato. Y nos fuimos a un drive-in que había en Ciudad Juárez hace un chingo, que se llamaba el Bronco o el K4, no me acuerdo. Dos birrias, ok, pide dos birrias. Y yo pido, y una coca. Sí, yo tomo, mira, ahí está, mira, hasta la fecha. Nos traen las dos birrias, no, nos traen dos cervezas y una coca. Y yo vivía en una casa de asistencia y la señora de la casa de asistencia me dijo, ¿no va a comer? No, le dije, porque voy a comer birria con un amigo que me invitó. Porque yo pensaba que birria era como la de Guadalajara, un plato de tipo barbacoa con caldo. Y pues este cabrón me dijo birrias porque en Ciudad Juárez es birria por bir. Y yo pido una,
yo pedimos dos birrias y una coca, yo con un hambre de su rechingada madre, y le digo al mesero, oiga, ¿y mi birria? Y él me dijo, ahí está, ¿dónde chingados? Ahí le puse dos. No, cabrón, birria, no cerveza. Y el güey se me queda viendo y Tony también me dice, ¿cómo, güey? Pues las birrias son las cervezas. Ah, qué pendejo. Eso pasó, me quedé con hambre, obviamente, porque en una casa de asistencia no comes a la hora y ya chingaste a tu madre hasta la cena. Nada de que, ay, se lo guardo al señor, pura madre. Sí, Tony, muy agradecido contigo, me dio un ride un chingo de veces, porque en Ciudad Juárez hace un puto frío. Lo bueno es que nada más en invierno, en tiempo de calor, hace un, en verano hace un calor de la chingada, y me daba ride, nos caía la nevada, y la verdad me daba ride. Muy agradecido con José, Jesús Antonio Sosa Chávez, gracias, gracias, su mamá siempre tan amable. Íbamos, me invitó a comer varias veces al Chaparral número 2 en Ciudad Juárez también, gracias, gracias Tony. Te recuerdo con mucho cariño, ojalá que me pudieras mandar por Instagram de verdad tu teléfono, porque he ido a Juárez y te he tratado de buscar, pero andas muy antisocial, no estás, te he buscado como Chito, como Tony, como Toño, como la chingada Jesús Antonio y no te encuentro en ningún lado, por favor mándame tu teléfono. Ya esto se hizo romance, toda la gente va a decir que Toño y yo tenemos un romance, que te valga madre Toño, que la gente murmure, chingue su madre, ¿qué tiene que ver? Que nos valga Mario los dos. A ver, va pues. Saludos, Master Dima, Leticia Hernández. Saludos al mejor comediante. De su parte, yo se los saludo cuando lo vea. Franco Escamilla, te manda a saludar, ¿ok? José Luis Agar, dice esta niña que te manda a saludar. Héctor Degante. Ah, qué chingón se apellida este vato, güey. Héctor Degante, su puta. ¿Te imaginas que me llama? ¿Cómo te llamas? Rogelio Degante. Ah, su pinche madre. O sea, debes de tener un chingo de dinero, güey. Héctor Degante, por favor, manda saludos a la familia Degante de Puebla. ¡Claro, güey! Con ese apellido chingón de gente que tiene. No sé si tengas billete, pero si no tienes, deberías de tener, güey, porque con ese apellido, ¿cómo te apellidas? Degante. ¡Ah, su puta madre! Por ejemplo, digo, sin ofender, ¿verdad? Pero pues aquí esta niña se apellida Garza, pues ¿cómo, chingado? No, digo, pues digo, la verdad, por eso se pone mellado, porque ya está muy choteado el otro, José Luis Garza, José Luis Agar, Juan Manuel Garza. Lulú Quintana, Rogelio, eres súper simpático. ¡Ya, Lulú, ya! ¡Ay, no, Lulú! ¿Para qué dices esas cosas, Lulú? Gracias, gracias, Lulú. Cope Dolores, Master, ya con el chingo de ganas de verlo acá en Celaya York. Vamos a ir a Celaya, estamos pendiente. El primer jueves de julio estamos en Celaya. Ojalá que nos la pasemos muy bien, porque de verdad hace años que no voy a Celaya. Yo fui a un lugar a Celaya que se llamaba Tiro al Pichón, que ya no existe. Manuel Durán, saludos. Saludos desde Japón. ¿Neta, Manuel Durán? Saludos desde Japón. Guillermo Landeros, saludos, maestrazo. Carlos Alberto sigue con que no hay sonido. Ya, Carlos, no hay sonido en tu teléfono. Sube el volumen, papi. Claudia Saucedo, saludos de Alabama, gracias. Juan Jalapeño, Juanito, por favor, ahí, mira, esta, y luego aparte entra, le vale madre, ve nomás, entra así sin presentarse, sin la chingada. A ver, dale el micrófono a tu abuelita, mijo. Ay, estaba solito, mi criatura. A veces más vale solo que mal acompañado. Juan Jalapeño, amiga linda. Juan Jalapeño, lindo, muy bien. Que me regaló una botella de tequila o no sé qué. Así es, gracias, Juan es Juanito. Bien espléndido. Quiero que sepas que aparte de que es espléndido, le gusta la comedia, ve a todos los comediantes. Sí. Ve a Tito, ve al Chulo, ve a Zagar, ve a todos. ¿Perdón? Ha de ser muy huevón porque está todo el día echado viendo la tele o qué. Juan, mándala a la chingada, por favor. Cuando tenga su programa, no, por favor, Juan. Que conste que lo dijo mi abuela, yo no dije nada, Juan, ¿eh? Y Toño Sosa de Ciudad Juárez, ahí te caigo próximamente. Andrés del Olimpo, no, güey, es que, fíjate los apellidos que tenemos aquí, para que veas que no cualquier gente chingada, güey, ¿ok? Héctor Degante. Degante. Y este vato se llama Andrés del Olimpo. Ah, qué óvole. Wow. Cállate, pinche. No dije chingado. Nada, chingado. Estamos hablando de gente muy fina, hombre. Muy fina. Josué Muñoz, en vivo desde. No, ok. Ahí estaremos. Muchas gracias. Eduardo Peña, sí hay. ¿Cuándo visita Sonora? Pues tenemos una gira pendiente en Sonora. William Robles dice: un gusto saludarte desde Honduras. Sería tan enviarme un saludo a mi esposa Elda Pérez. Muchísimas gracias, Elda, porque es admiradora. Con mucho gusto. Aquí en Argentina tiene muchos fans. ¿Será Eduardo Raúl? Ojalá, porque quiero ir
a Buenos Aires, mi Buenos Aires querido. Quiero ir a dónde más. Corriente 348. Corriente eres tú. Telefonea sin temor. Un saludo para mi amiga Elba, el vaginón. Le mando un... Pues así se llama, güey. Pues, ¿qué quieres? Un saludo para oye, ella. Oye, tienes una voz muy parecida y una edad a Libertad Lamarque, güey. Eres idéntica. La estoy imitando, querido. Y pero también en la edad. ¡Boludo! No, hombre, boludo, boludo, tengo los tanates. Oye, pero también en la edad le imitas, carnala, porque te sale muy bien. ¿A quién? El sonido está bien para variar, dice de Marisela Gallego, sí se escucha. Gracias, pues es que Perla Coronado dice que se escucha muy bien. Entonces eres tú nomás, compadre. Señor guapo, yo sí me divorcio, Nora Angélica Rodríguez. Ah, caray. Y luego ya divorciada, ¿qué vamos a hacer? Porque te divorcias tú y yo sigo casado, va a ser un pedo. Porque yo no me puedo comprometer a divorciarme. La verdad, estoy a toda madre. Juan Jalapeño, saludos, saludos. Ok, ya tenemos aquí, ahorita seguimos leyendo. Ya tenemos aquí la voz, la presencia. Todos los años que le cayeron encima a mi comadre Marisol. Ay, lo que quedó de ella, lo que el viento no se pudo llevar por esos kilos que le sobran. Ya está aquí. Mi hermana Marisol Vázquez. Fíjate, toda la cagada que me avientas. Cabrón, pues llegas a las 9:38, no la chingues, hombre. Pero llego, mi vida, llego. No, yo ¿sabes qué pensé? ¿Qué? Dije, cometí la estupidez de aceptar que fuera por Gustavo. Sí. Dije, lo va a secuestrar esta vieja, me va a pedir rescate. No, lo que pasa es que fuimos a grabar mi programa para Cocinando con Marisol. Fuimos primero por él al aeropuerto, luego nos lo llevamos ahí al hotel y luego lo llevé a un hotel, no le gustó, luego lo llevé a otro hotel y de ahí nos fuimos a grabar y luego pues que tengo hambre, pues hay que llevar al Divo, ¿me entiendes? El Divo. Hombre, por favor, el señor merece eso y más. Claro, yo lo chingao. Sé. Por favor. Y ahorita precisamente nos sirvieron una rachera mamalona que no nos pudimos comer, fíjate. Ah, qué simpática, yo aquí esperando, toda madre. Precisamente cabrón. No cenamos porque dije, Rogelio no me digas. Bien zurrado. ¿Sí o no la trajimos la rachera? Ahí, sí. Ahí está. Y Bet, o sea, ¿y el cabrito que tú cocinas? Ese ahí está listo ya. Todos invitados los que nos están viendo en la casa de Ivette ahorita, el cabrito. Es el cabrito más chingón que sí, hay, ¿eh? Y mira que en Monterrey hay muchos lugares especialistas en cabrito, pero Ivette está muy cañón sí. Para el cabrito. Y es que aparte ella cocina muy rico porque tiene un restaurante que se llama Puro el Rey del Taco. El Rey del Taco, los mejores tacos que hay aquí en Monterrey, fácil. Así deja es. Tu Monterrey en todo el norte. Ah, huevo, estamos ubicados sí. En Paseo de los Leones. Sí se nota que estoy buscando patrocinio o no, sí. No, ¿verdad? Ok. Oye, hablando de patrocinadores, gracias a Global Case. Acuérdense que Global Case tiene sucursales en Monterrey y en Estados Unidos también. Si usted quiere, usted es músico, usted está en el medio artístico, quiere en un case transportar lo que sea que usted quiere que le llegue sin ningún daño, su mejor opción es Global Case para que le haga. Si no tienen un case, se lo hacen a su medida. Sí, señor. Si usted quiere transportar a su suegra, que quiere que le llegue intacta la vieja chingada, aquí le hacen un case y va a llegar hasta donde tenga que llegar. A lo mejor muerta, pero intacta. Embalsamada. Embalsamada. Sí, son una maravilla todos sus equipos de Global Case. Por cierto, ya mandamos a hacer uno para mi consola y un micrófono. Ya están listos, niños. ¿Para tu consola? Sí, la consola del equipo para de tu sonido. ¿Y para tu consola? ¿Para mi qué? ¿Tu consola? ¿Dor? También le mandaste a hacer. Oye, el otro también. Pues, hombre. No, yo no uso eso, yo puro dedo. Vamos a la chinga. Está huevo. Tú cuidando el ambiente. El que no. Para, yo soy más empírica. Sí, compadre, sí, pero no, porque las natural. Pilas contaminan. ¿Cómo, órale, ¿cómo estuvo eso? Más natural. ¿Qué fin? No, eso no, es muy fina, es muy fina esta mujer, cabrón. Oye, vamos a darle ya paso. ¿Es ecológica? Mecológica. Ah, mecológica. ¡Tu culote! Oye, vamos a darle paso. Me voy a poner de pie para recibir a este invitadazo. ¿Podrás? Que tenemos ¿puedes, o te la ayudo? Noche de hoy. ¿O sí, te, puedo, Gustavo. No le hagas caso a esta pinche vieja, hombre. Estoy moviendo aquí la te ayudo? Estoy moviendo aquí la mesa para que no te vayas a poner un chingazo. Sí, ya está uno grande. Por favor. No. Si pudiste, no. Viejo. Oye, que ¿sabes qué me están preguntando en mis redes? Fíjate nomás. Pasa, por qué favor. Qué bonita pareja. Ahorita te atiendo, ¿eh?
Déjame atender aquí al señor, hombre. ¿Cómo me interrumpes cuando voy a recibir a Gustavo Munguía, chingama? El, por favor, mía, hombre. Gracias, señores, gracias. ¿Cómo me interrumpe a la hora que te voy a recibir? Chinga. Cuando es reciba mi amigo. Al indio, por eso, pero cuando, okay, cuando invite al indio Brian o a otro cabrón, pero cuando venga Gustavo, sí, por claro, favor, no me interrumpas. No, déjala caer. No, por favor, hermano. ¿Qué es eso? Oye, qué gusto estar aquí contigo. Ya habíamos gracias, estado allá en el Cuevón con así es, con Julio habíamos Reta, grabado un podcast que véalo, está muy divertido con Gustavo. Sí, nos pasamos muy bien ese día, muy bien. Y siempre pues un placer estar con ustedes dos gigantes de Monterrey, qué barbaridad. Bueno, ¿sabes bueno, qué? Ahora para que te termine de zurrar, fíjate lo que me manda. ¿Ah, se zurró ya? Sí, bueno, ah, caray, sí, bueno, eso es diario. Tengo incontinencia, cada rato, tengo incontinencia. Es que a la edad, güey, a la edad que tiene. Esto, fíjate, así que me quito los años, mira, traigo pañal, ¿eh? Me veo chavito. Ahora que estuvimos con Mike Salazar en Zona de Madre, sí, chorro de gente en mi página me preguntó que si éramos esposos. Ni oye, lo mande Dios, cabrón. Confiesa, ni lo mande Dios. Confiesa, Rogelí, que soy tu madre. No, confiésalo. Hombre, qué chingado. No, no, que no. Que tú no, fuiste no, el no, último resto que aventó tu no, papá. No, hombre, resto, ni lo mande Dios. Ya, mira, ya cuando embaracé a la mamá de aquí de mi hijo, ya, tuve como pasta de dientes. Así que entró nomás el... Ah. Sí, ya. No, pero no, ni lo mande Dios. He tenido, de verdad, buenos gustos. No, 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 yo... Qué poca no, madre, no, 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 perdóname, Gustavo, pero oye, no, pero no, no. No, porque, oye, no, pues tienes no, sus no, no, cosas buenas. ¿Sabes bueno, que al final tiene, pues, está enamorado buenas, de mí, pues, pero no lo quieres? ¡Qué chingada! Ay, cabrón. Bueno, no, mira, me da pena levantarme e ir a vomitar, güey, pero yo creo que no me va a quedar otra. Oye, confiésalo, perro. Hay perversiones, ¿verdad? Confiésalo. Hay gente que se junta chivas, no te vas, ¿verdad? No, no, pero mi querida amiga, no, no, no. No, 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 fíjate hasta dónde voy a llegar. Fíjate hasta dónde, fíjate hasta dónde voy a llegar con decir una tontería. Ya, ya imagino. Prefiero echarlos al caño. Fíjate nomás. ¿En serio así? ¿En serio así de? De plano. Fíjate nomás. De ¿y plano. Y si es que te sale, porque lo dudo. No, ya a mi edad ya no, pero ay, no importa. Que ya. Que vas a echar al caño. No, no. Qué puras ilusiones, no, chingadas. No, hombre, no mames, güey. Hasta se me revolvió el estómago. Mira, yo quería, mira, mira. Yo quería ir por el cabrito, cabrón. Gustavo. ¿Qué haces? Oye, pues qué gusto. Es un placer tenerte aquí. No, dinos, para mí más. Por favor. ¿Qué ha sido? Te vi hace cuánto, 3 meses, yo te he visto tres activo meses, ya. Tres, sí. ¿Has salido de algunos programas de televisión? Siempre activo, nunca pasivo. ¡Ay! Ay chingado, ¿no? Ah, pues de, sí, lo, pues, de lo que te pierdes. Ah. Oye, no, muy contento, muy contento. Estamos ahorita ahí con Haitovich. Sí, te he visto ahí. Aguantándolo, pero pues bien, bien, bien. Ahí seguimos en la televisión trabajando y más que nada ahorita estamos con el norteño, con Costeño y yo con un show que se llama Knockout de la Risa. Pero estamos trabajando acá en Estados Unidos. En Estados Unidos, he así visto es, la publicidad. Así ¿cómo es, les ha ido? Platícanos, muy bien, muy padre. Pues cada quien con su estilo de comedia y hemos tenido una respuesta favorable del público porque la gente, igual que en México, ya quieren salir, ya quieren disfrutar. Ya estamos hartos de la pandemia, ya estar encerrados aguantando toda esta madre y vacunarte y tantas vacunas que han salido ya que la China, que la ¿cuál es la otra? La hay Pfizer, una rusa, la Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Moderna. Ah, salió la belga también. ¿Tú te inclinarías por la belga? Yo me agacharía. Ah, te agacharías por sí, la belga. No, sí, pues sí, te vi así ahorita. Sí, yo sí, yo sí. Yo sí, dijo, mira, todo por no enfermarme. El que no se va a vacunar, dijo, es Sague, dice, porque a la larga le hace daño. Sí, no, sí. Entonces, sí, sí. Por cierto, nos mandó el 10 de mayo Sague, a todos los felicitó, dijo, felicíteme a sus madrecitas. Exactamente, sí, es muy sí, presumido el señor. Sí, chingado. Pues ha pasado un desmadre ahorita con esto de la pandemia, cada cosa, convivir con la misma vieja. Eso, ¿verdad que eso es un pedo, no? No sé, platícanos tú tu experiencia no, de convivir con la misma vieja. Pues sí, ya platícanos. Sí, platica, no, cabrón. No, quiero ver, no, no, quiero ver qué tantos tarates tienes. A ver, platica, no, platica eso de convivir con la misma vieja, por favor. Yo creo que estaba en el coche, perdón. Quiero escuchar algo de alguna anécdota. No, pues no, muy feo, ¿no? Entonces a veces le estornudé en la cara y me dijo, ay, no me eches los mocos en la cara. Le digo, ¿quién te entiende? ¿No? Digo, entonces, ay, güey. Pues sí, estuvo rudo. Un día sí quieres y otro día no quieres. ¿Qué es eso? Chingama, ¿qué está pasando? Mucho rollo, ¿me entiendes? Un rollo. Otra vez le digo, ay, pues,
Te sentaste arriba del gato. Me dijo, no traigo calzones, pendejo. No, dijo, no, pues, vamos a la chica. No, sí, es muy difícil a veces, ¿no? Con fíjate que sí, yo la verdad, prefiero no hablar porque ya he estado hablando mucho y ya me leyeron la cartilla, me dijeron, bueno, cabrón, fíjate, me hicieron una pregunta muy en serio, que por qué no me burlaba yo de mi chingada madre. Tienes razón. Ah, ¿te dijo así? No, y dijo, sí. O de tu abuelita. Uh-huh. Pero le digo que no. Pues sí. Porque luego tú te ofendes, ¿verdad? Pues sí. Con el micrófono, mija. Pues sí. platícanos cómo pasaste la pandemia, Gustavo. ¿Te dio COVID? ¿Te enfermaste COVID? No, fíjate, afortunadamente no. Me ya he vacunado. Ya no puedes fingir tu edad. Ya te preguntas, ¿estás vacunado? Ya te chingaste. Tiene más de 60 este cabrón. Yo sí estoy, ¿no?, vacunado. Yo pues tengo, si tú tienes más de 60, estás vacunado. No. Ya no, sí, yo estoy vacunado. ¿Sí? Ya tengo mis dos vacunas. La Pfizer fue la buena. Yo también. Entonces, pues ya de alguna manera ya te sientes como mejor, ¿no? Como que ya puedes salirle al mundo, ¿no? Ya puedes. ¿Tú estás vacunada, carnal, o no? Ya, ¿por qué te, ya te primera... dio hueva lo que estoy diciendo? ¿Por qué bostezas? No. Pues ya a esta hora ya me duermo, ya me entiendo. No, ya me vacunaron. Ya. De la Pfizer y de la buena. De la buena. La vacunaron de la Pfizer y de la buena. Esa es la buena. Esa es la más chingona. Esa te vacunan cada cuánto. Diario. Ay, permíteme que lo dude. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Claro, todavía me apalean el nogal de vez en cuando. Me apalean el nogal, está bonito eso. Me apalean el nogal. No, sí, está chingón. Como me trabajan la parcela. Ahí te van, ¿no? Sí, diario. Te dejan como tendedero de vecindad con los mecates colgando. Sí, ay, güey. Con razón yo le veía que caminaba así como... Ya como Carmen Salinas. Deja, caminas como mesita de centro, así. Pinche Richard debe estar muy grosero. Vive lejos. Sí, pues si Dios te la ayuda. No, pues ya ves que es de Oaxaca. Así es, así es. Si Dios te la ayuda, dice. Dios te la ayuda. Si Dios te la ayuda. Oye, pues qué padre estar aquí en tu programa, ¿eh? Qué barbaridad. Para mí es un placer. Yo quería yo venir temprano, pero Marisol no me traía. Lo secuestré. Es que le dimos vuelta a todos los hoteles de Monterrey y ninguno le gustaba. No, ¿sí? ¿Qué pasó? No había plancha. Que no había plancha, no. Porque no había plancha. Que no había plancha. Ya planchamos después. Sí. No, ¿verdad? Es que al hotel que fuimos, la plancha estaba en el pasillo. Me mandó un y el burro. Hotel, me quería meter un hotel que se llama High. Está nuevo, ¿cómo? Está muy padre. ¿Qué es eso? Pues es un hotel. Son como los... ¿No tienen plancha? Sí hay planchas, pero fuera de los cuartos. ¿Cómo se llaman los express? Esos, los One. Los One. No, pero esos... Te voy a decir una cosa. Yo te pregunté, pero ya lo habías hospedado. Porque yo tengo de verdad un trato preferencial que nos dan en el Crown Plaza de Constitución. Fíjate, ahí nomás grabo, ahí transmito. ¿Y cuánto te cobran ahí? ¿Cuánto no pagas? Te puedo decir al público, pues dile, pero ahorita tiene. No puedo. Pues, es una tarifa secreto. Hoy lo cojo. Culo, me dice. Digo, no puedo decir. Checulo, me dice. No, qué bueno, esta no, mujer. No puedo, pero yo, la verdad, inmejorable el trato. En ningún lugar me han tratado tan bien. O sea, el hubiera no existe, Rogelio. ¿Por qué no me preguntaste? Por Marisol, ¿a dónde lo vamos a hospedar? Che vieja. No me, en ningún momento me dijiste dónde lo hospedaste. Ya tienes tus maletas ahí. Ahorita las recogemos y te llevo al Crown Plaza. Ah, bueno, se va a quedar 7 días. Cabrón. Quédate hasta el 19 de junio para que vayas al show. Me voy a quedar a vivir aquí en Monterrey. Está chula la ciudad. La mejor ciudad del mundo. Va, si no has viajado, ¿verdad? Sí, claro. Mañana jueves me toca a mí estar en Cantar. La semana pasada estuvo La Bala y Juan Manuel Paparazzi y el sábado estuvo José Luis Agar. ¿Cuándo vuelves tú a Cantar? La otra semana, el 11. Que la gente está... Apenas me anuncio que voy a cantar. ¿Y cuándo viene Marisol? Me lleva la chingada, hombre. ¿En serio? Un saludo a Jesús Roberto Lavala. Hace años que no veo a mi compadre. Ahí está. Aquí nació, pero nunca creció. Nunca creció. Quedó de este tamañito de la chingadera. Yo tengo mucho tiempo que no lo veo también, pero supe que fue con el papá de esta niña que está aquí, que es Juan Manuel Paparazzi. Esta niña que está aquí es hija de Juan Manuel, sobrina de Sagar. Fue a trabajar a Torreón con Jesús Roberto Lavala. Y yo espero, no sé cómo les, pero yo sé, supongo que les fue muy bien, igual a Sagar, fueron un día ellos dos y el otro día a Sagar. Y espero que les haya ido muy bien porque Marisol ahí es ídolo, ¿o cómo se dice? ¿Ídolo o ídola?
Las dos ídola. Cosas. No, ídolo. Yo ídolo. Voy el sí, próximo un, viernes de este. Tú es vas un ídolo, jueves, Maya. Vas no. Una figurita olmeca. Prehispánica. Es un ídolo olmeca. Pero no por la edad, ¿verdad? No, por no. Lo que tú quieras, ah, okay. Pero soy un ídolo, ¿me entiendes? Soy sí, nano, sí, ¿me entiendes? Sí lo eres, sí lo eres. Entonces voy mío, a estar sí. El 11 de junio, que cae en viernes, ahí vamos a estar en Cantares, si Dios quiere. 11 Vámonos. De junio. Y no se lo pierdan. Yo voy a estar, vamos a estar en Oklahoma, en Atlanta, no, Atlanta no, estoy mintiendo, en Houston, vamos a estar en Dallas y creo que en Salt Lake City también. Ah, qué chingón. Entonces, sí, nos faltan todavía algunas fechas. Qué chingón. El 11 de junio, Mike Salazar está en Salt Lake City. Salt Lake City. El 11 de junio. Y me acuerdo porque le dije a Mike Salazar que estando en Salt Lake City, es el día de mi cumpleaños, que por favor me regalara un boleto para mi hermana que allá vive. Allá vive, claro, sí. Pues una... Entonces, no sé qué fecha tengan ustedes, pero creo que también cumpleaños ese día, o día de mi santo, para sí. Que me regale el otro. Ah, claro, pues con todo gusto, hermano. Pues mi hermana sabes. Le gusta mucho la comedia, pero no le gusta pagar, fíjate, es un pinche problema. Igual que mucha gente. Sí, es una bronca. Sí, hay mucha gente. Sí, yo creo que es muy feo ahorita, fíjate, estamos pasando por un tiempo pandémico, se me hace una falta de respeto a veces decirle a un actor que está en una obra, bueno, oye, regálame unos boletos, ¿no? Sí, está, oye, cabrón. Qué poca madre. Yo sí. Espérame, te voy a apoyar. Sí, exacto. Sí, está sí, saliendo sí. De la pandemia. Todos los tenemos que ayudar. No, y el empresario no te renta el teatro y me vale madre. Sí, o no, sea, a mí me pagas, así es. O sea, tú vas a rentar un teatro, vas a rentar un lugar, con, oye, pues ¿cuánto cuesta la renta? Tanto. Y el de los impuestos llega y te chinga igual, o sea. Claro. Entonces, sí. A mí me pasó también una vez, me habló una amiga de Cuernavaca y se iba a presentar el payaso, Chuponcito. Uh-huh. Y me habla, oye, Marisol, ¿conoces? ¿Cómo le dijiste despectivo, eh? El payaso, Globito. Lo digo bajito, en bajito. El payaso. ¿Bajó la voz? No, el payasito, el pues. Chuponcito. Chuponcito. Y me habla, me dice, oye, tía, ¿conoces a Chuponcito? Le digo, sí. Es que se va a venir a presentar aquí al teatro. Dile que te regale unos boletos. Le digo, no mames, le digo yo, ¿cómo crees? Le digo, allá ve y cómpralo. No, es que no tengo dinero. No, güey, yo no puedo hacer nada. Claro. O sea, vaya, no es un momento de apoyarnos entre compañeros. No, pero si aunque tú fueras con él, aunque tú fueras a presentarte, oye, pues a lo mejor tú le regalas un cover, pero tienes un compromiso con un compañero que él no es tu pariente y que exacto. Va cobrando. Oye, pues ¿cuántos son? Dos. Pues yo te regalo un cover y el otro págalo porque pues mi compañero, o sea... Es que sí está cabrón. Sí. Yo creo que es el momento de apoyarnos sí. Entre todos y no andar pidiendo cortesías. Nosotros ¿no? Estuvimos muy golpeados en esta pandemia, muy todo golpeados, el medio artístico. Por supuesto. Yo creo que todos los prestadores de servicios, hoteles, taxis, aerolíneas, teatros, o sea, muy jodidos. Los restaurantes seguían vendiendo, aunque sea poquito, pero vendían. O sea, las tiendas de conveniencia vendían poquito. Nosotros sí nos cerraron todo, cabrón. Adiós, o sea, adiós. Y ahorita están abriendo al 30-40%. O sea, sí está cabrón. Yo he estado a punto de vender mi cuerpo. No sé si te interese. Lo estoy rifando. No, ahorita no pero, estoy todavía en esa necesidad. No, pero yo lo estoy rifando. Ah, el mío. Estás rifando tu cuerpo. Pero córneas, ¿con boletos? Córneas, riñones, te lo sacaste ya. Ah, ¿no? Okay, olvídate todo. Ya. Ok, padrísimo. No, qué barbaridad. Sí, córneas no, y riñones. Todo lo vas a vender. Si es que lo demás no creo que tenga ya un precio. ¿Cerebro? No hay. No hay. Ya lo vendiste, ¿no? No hay. Nunca hubo mucho. Hubo ahí apenas para irle saliendo. Ando vendiendo aquí a mi canal, ¿cómo ves? ¿Tú crees que te va a dar un billetillo por mí? ¿Cómo no? Hay gente muy perversa. Hay gente que no. Hay gente que tiene no. Una enferma. Hay gente muy perversa, dijo el cabrón. Para que vean, ese se acabó de chingar. No, pero hay gente que sí, gusta de desviaciones. Fuerte. Medio raritas. Medio raritas. Sí, algo más no oscuro. No le hacen, pero mira, siempre oscuro, hay un roto, ¿no? Por un desconocido. Ah, claro. Que nuevo. Es algo, o sea, así. Como, de eso a que no. Es algo diferente. Entre la subasta. Sería una experiencia diferente. Claro. Claro. Totalmente, ¿no? Imagínate. Ustedes no tienen idea de lo chingón que siento yo estar entre estos dos talentazos, que de verdad, yo a Marisol la conozco desde hace muchísimos años. Yo les he platicado que la conocí cuando ella era más cantante que comediante, más cantante que imitadora, una excelente cantante. Y para los que no sepan, Gustavo Munguía es un excelente cantante, es un excelente autor, cantautor de canciones. Participaste en un festival
de la canción En El Paso, Texas. En El Paso, Texas, era el Oti del Paso, no del Paso, Texas, sino en Estados Unidos, y se hacía por regiones, y la final fue en el Miami Convention Center, ¿no? Allá en Estados Unidos, y eso fue en el 86. ¡Uf! Wow. Ya llovió. Y estuve en Valores Juveniles Bacardí, eso ya fue en el 79, 80. ¿Con Ana Gabriel? ¿No te tocó Ana Gabriel? No, no me tocó. No, porque se hacía regional en ese tiempo. Ah, okay. Y cuando participé nacionalmente fue como compositor nada más. Porque te dejaban llegar hasta los 25 años si, como intérprete, ¿no? Representando tu canción. Pero sí, la música siempre ha sido una parte fundamental en mi vida. Y tú tienes varias canciones, o sea, has compuesto canciones. Varias canciones, de corte romántico, sí. Maldito Blues, por ejemplo, es una de las canciones que me grabó Yekina Pavón. Y también, bueno, algunas canciones, muchas canciones de La Hora Pico, el tema de La Hora Pico también. La Hora Pico. ¿Ya? Nuestro mundo en la actualidad es muy difícil y duro de pelar, pero mejor hágame un gran favor y tómelo con muy buen humor. La Hora Pico, esto va a comenzar, La Hora Pico. Y Lorena La Garza y yo la cantamos. Órale. Para que veas. Eso, no seas gacho, ponme una canción aquí, dice, que la risa y otros placeres, y que ya va a comenzar. Okay, la risa entre placeres. La risa y otros placeres. Y otros placeres. ¿Y ahorita vamos a los otros placeres? Ahorita se los voy a, otros placeres? Ahorita a te ver, los voy a preguntar. A eso exactamente vamos a preguntarte. Mira, a ti y aquí a mi comadre Marisol, ¿cuáles son los otros? Primero las damas. Sí, por favor. The ladies first. Ladies first. Oh, no, trae un pinche inglés bostoniano, cabrón, hijo de la chinga. Aparte de la risa, ¿qué otro placer? Dime tres placeres para ti. Comer, hacer el amor y cagar. Pues es un placer, ¿o no? Sí, ¿cagar? Sí, ¿no? Bueno, sí, es mi placer, o sea, sí. Para mí es un placer. Esos son placeres básicos. Sí, y ella lo hace muy básicos. Seguido aquí. Eso. O sea, a cada oye, vez que... el baño para cagar. No, para cagar. Cada no, vez que habla la caga. La caga. O sea, sí, sí. O sea, ese es el placer que más las dos cosas a la vez. Sí, es el placer del que más se le da. No, bueno. El de cagarla. Sí, ay, si quieres poner las piernas arriba de la mesita, Traigo hongos, siéntete en tu... Ay, cabrón. Ay, cabrón. ¿Traes qué? Ay, güey. ¿Hongos? No seas atascada, carnal. La chingada madre. Oigan, por favor, ofrézcale aquí. Tenemos un tequilita, tenemos, no sé, algo para que... Creo que traigo roto el pasto. No, hombre, chinga. Un tequilita nos echamos. Hijo, ahí está por ahí mi hijo. Por favor, Ivette, para está que. Está por ahí mi hijo. Sí. Para que nos regale. ¿Quieres un tequila, carnal? Yo pedí, no, sí, no, así, yo pedí un café. No, tómate un tequila. Se hacen frío. Tómate un tequila. Hacen frío, tómate un tequila. Bueno, está bueno. Tómate un tequilita. Un tequilita. Un tequila, pues. Tómate un tequila. Está bueno. Pues. Igual usted. No. Sí. ¿Qué? ¿Cuántos hijos tienes, Rogelio? Cuatro. ¿Cuatro hijos? Cuatro hijos. Ya. Dos hijas, dos hijos. ¿Misma mujer? No. Ah, ok. ¿Mismo pito? No. Sí. ¿Mismo pito? Sí, pues sí. Yo creo sí, que sí. Sí, bueno, pues sí, sí, porque entre ellos son hijos de diferente mamá, pero se parecen entre ellos y no sí. Se parecen a mí. Entonces sí es del mismo pito, que es otro. Ahora, cuando ya es seria la cosa, es cuando quieres tener un hijo con una mujer. Ahí es cuando se pone serio, ¿no? De decirle, quiero un hijo. Yo así le hice, Yo sí... Rogelio, ahí hay caballitos, hijo. Ahí hay caballitos para el tequila. O lo quieres con toronja o con no, qué. No, así no, es derecho. Solito. Esos son hombres, no chingadera. No. Pedro Infante no ha muerto, chingado. Sí, es lo mejor, ¿no? A galope, oye. Como dijo el otro, me da pelo. ¿Cómo ves? ¿Cómo? Así agarras a tu mujer y le dices, cuando vas a tener un hijo, ¿quieres que tenga un hijo? La agarras de la cabecita y te la acercas a un testículo y le dices, mira, escucha cómo dicen, mamá. Escucha, ¿cómo que? Escucha. Gracias, muchas gracias. Qué bonito. Va, Marisol. Por favor. Allá para Nicole. Para, por favor, por Nicole. Favor, allá. ¿Ya tienes? ¿A poco te iba a pedir salud, un vale? Mira. Mira. Salud. Saludcita. Salud, salud. Oye, chingao. Yo tuve cuatro hijos. Cuatro hijos. Tres con mi primera esposa, con la cual duré algo alrededor de entre 8 y 9 años, tuvimos tres hijos. Wow. Yo, bien chavo, mi primera hija nació el día de mi cumpleaños 21, yo tenía 20 años cuando... Sí, igual que
casi que yo. Tú también, ¿no? 20 años tuve. Sí, sí. Ah, lo platicamos en el podcast, claro, güey, que sí, muy chavos. Muy chavos tuvimos. Adquirimos una responsabilidad bien cabrón. ¿Qué hacías en Juárez? Pues claro, porque quiero que sepan que yo estudié en Juárez y el señor es de allá. Pues sí, ¿qué hacíamos en Ciudad Juárez? ¿Qué te divertías? Pues sí. Ir a la Sixtín, a la Sixtineada, ¿no? Ah, sí, ahí por donde pasaban los coches. A la Sixtín. Ibas a la Mariscal, cabrón. ¿Cuál pinche? Bueno, pero eso ya más pedo, cuando andabas más pedo. Pero la, y Sixtineabas, o te agarrabas a chingadazos. O echabas pata. Así es, pues no había, en Monclova igual, ¿no? Y así nacieron muchos hijos, ¿no? Porque pues no tenías mucho que hacer en Juárez. No había mucho. ¿A qué edad tuviste tu primer hijo? A los 19. Sí, es que más o menos andábamos igual. No, pues andábamos igual a los 20, o sea, ¿a qué generación de gente caliente, caliente chingada? Hombre. Chingada madre. Ya no existe el amor a primera vista, existe gente sola y muy caliente. Sí. Esa es la verdad. No, sí, pues es que ahorita es eso, ¿no? De echar pata. Sí, pero fíjate, yo tuve 4 hijos, en mi primer matrimonio tuve 3 y duré pocos años casado. Y luego en el segundo matrimonio tuve otro hijo, que es este, que es el menor. Y ya, o sea… Ahí te quedaste. Ahí me quedé, pues con 4. 4 está, que cabrón. Tragan como si me odiaran, hijo de igual, la chingada. Igual, yo tengo 4, no, sí, cabrón, sí, cabrón, sí, sí, sí. No, yo a veces los veía tragar y digo, estos hijos de la chingada me quieren tener contando chistes hasta los 90 años, cabrón, tan cabrón. Pero bueno, ¿tú cuántos hijos tienes, Gus? Yo tengo 4 también. ¿Así, igual que yo o todos con la misma? No, tengo de mi primera esposa 1, de la segunda otro chavo y con Nicole tengo 2 hijos. ¿Te has casado 3 veces? 3 veces. ¿Te gusta el pastel de bodas? Pues sí, hombre. ¿Qué hace? A mí también. Uno, yo pues también. Le encanta uno. Ese el día platicamos. Casarse, estar ahí casado. Yo también, yo no sé, me he casado solo 3 veces. Sí, lo que igual pasa, que no, veces, no sabes estar veces solo. Cuando estás solo, pues… O sea, es, como que qué chingón, o sea, casarse chingón de veces. No. No, es que mira, así como que con orgullo, 3 veces. ¿Tú cuántos llevas? Yo una vez me he casado. Yo casada, ahorita, ¿y ahorita? Ahorita nomás estoy muy rejuntada. Ah, estás rejuntada. Pero vale, pero… No, pero no vale. Tú ¿cómo sí por la ley, no? Ah, no, a huevo. ¿Cómo que más putos? No, más brutos. Oye, ah, más brutos. Pero estás rejuntada. Yo sí, creo que estaban ya… 20 años con él ya, rejuntada. Pero no han firmado no, nada. ¿Para qué? Y puro ¿para qué? Unión lo libre. Lo mío es mío, lo de él es él. También, aunque firme, lo tuyo es tuyo y lo de pues ella. Sí, pues claro. Pero no, eso no tiene nada que ver. No ha habido nada de… No, ¿para qué? Estamos bien así. Está bien, digo, hay gente que dice que está mucho mejor sin un papel firmado y que no hay necesidad del papel y que la chingada, pero pues bueno, yo sí le doy, yo sí quise darle una legalidad a una relación y pues bueno, yo me casé 3 veces. Sí, yo también. Me he divorciado 2 y ojalá que ya ahí quede ya, güey, bueno, ya no me quiero divorciar otra vez. No, no, ya si el matrimonio ya sale caro, ya, el divorcio no, sale de la no, chingada, de la ¿verdad? No. Pesadísimo. No, yo creo que tienes que disfrutar cada… Bueno, cada una fue una experiencia para mí, digo, me arrepiento de estas 2 anteriores y con mi mujer ahora pues ya son 31 años juntos. Yo creo que una parte muy importante es también la admiración que le tienes a la persona, ¿no? Cuando se pierde esa admiración, se acaba todo. O sea, tienes que admirar lo que hace tu mujer, y ella tiene que también estimularte, ¿no?, en lo que estás haciendo. Claro. Y eso mantiene una relación ahí, prendida. ¿Sí o no? Sí, sí. Y hay algo que me pregunta la gente que no se dedica a esto, que qué tan cierto es que los que nos dedicamos a la comedia tenemos carácter fuerte. ¿Tú te consideras de carácter fuerte? Sí, yo sí soy de carácter. A huevo, claro. Nomás sí, claro. Estaba esperando que dijeras que no, pues, y te no mames. No, así que desperdicio de cara. Sí, no, se ve sota. No, yo… No, no, sí, se ve, sí. Se ve que sí, no, cabrón. Marisol sí es de carácter fuerte. Sí. No abuses, Gustavito, o sea, no abuses. No, pero que abuses, sí. pero es que sí tienes… Se me ve la cara de cabrona, sí. Oye, pues sí, te voy a partir de huevuda, así de… Sí. Pues, ¿y tú, Gustavo? Yo por ahí he sabido parte, que también tienes un carácter cabrón, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que todos se asoma para ver, a ver qué conteste este cabrón. Yo ¿qué? Ah, de la chingada, dice su señora. Pues sí, es que hay una parte oscura en el comediante. Yo creo que sí, todos tenemos una parte así. Ah, sí. Fíjate que me dijo. Y más que nada los egos, ¿no? Se maneja mucho ego también. Sí, porque sí tenemos una parte así muy fea. Muy sensible, muy rarita.
Sí, no, no. Ay, para, yo iba a decir que yo soy a toda madre. Sí. No te crees. Fíjate, en un carácter tú de la chingada. Sí, poco. No, poco. Que no te conozco. O sea, has de ser una persona desagradable total. Ay, hijo de la chica. Una mierda. Mamona, pinche mierda de persona. Pero bueno, pues por eso tienes 3 matrimonios, ¿no? ¿Porque soy un asco? No te han aguantado, cabrón. Es que ya no me quedó claro por qué tengo 3. Eres una mierda, pero sí, eres un asco, por eso pues tienes. Pregúntale a tus 2 mujeres anteriores qué eres, güey. ¿No? Y verás no quisiera darles la oportunidad de que me tiren más mierda de la que ellas me tiraron. Mejor ahí, que se lo guarden, que ellas digan lo que piensen. Yo llevo una relación. Se ve que es una persona. Gracias, agradable, hombre. Hombre, chingama. Ya no te creo ni puta madre ya. No sé cómo. ¿Cómo estas mujeres no apreciaron lo que tenían? Ya ni la chingan. No, ahora, perdóname. Diles, par de pendejas. Par de pendejas, es lo que te iba a decir. Par de pendejas, miren lo que dejaron que se fuera. Ya está, ahora ya está. Ahí, ya, ahora ya. Con hijo, con todo. Tirándole el perro acá. Con no, ni la madre de Dios. No. Richard. Richard es mi amigo, lo conozco. Casi lo conocimos al mismo tiempo, ¿eh? Lo conocimos al mismo tiempo, Ricardo, Marisol y yo. ¿A la pareja de a Ricardo. Tu pareja. A mi Oaxaco. Al Oaxaco lo conocimos casi, por lo menos el mismo mes lo conocimos. ¿Y te lo querías coger tú? Te lo ganó. No me lo ganó. Cabrón. No me lo quería. Te lo echaste. Me lo cogí. ¡No mames! sí lo conocimos el mismo mes. Ricardo, que ya te. Richard, ¿sí o ¿ya no? ¿Ya te estrenó? A ver, cabrón, ¿sí, ¿sí o no te conocí yo el mismo mes que Marisol, sí o no? El mismo mes, o sea, Marisol sí, se fue. Sí, terminó Ricardo, se fue lo empecé yo, ¿te acuerdas? Allá en Oaxaca, el mismo mes, o sea, ella terminó, yo llegué la siguiente semana, que por cierto me hizo una mala fama de la chingada, que yo iba a quebrar el vídeo si no me pagaban, así les dijo. A los del hotel donde trabajábamos. Y yo te conocí el mismo mes. Y yo te dije, estás a tiempo, güey, mándala a la chingada, ¿sí o no? Ahí porque está, cabrón, no me hiciste caso. Ahí está. Quería contigo, mi amor. ¿Eh? ¿Te brujó? No. ¿Cómo que quería contigo? ¿Nunca te platicó? Tú, te lo tiraste. Pero por supuesto, no te platicó. Ah, chinga. ¿A dónde va? No huyas. ¿Sí te lo tiraste? Válgame. ¿Sí? A él y a todo el pinche grupo. ¿Le sacaste? Es que es un excelente. Y le sacaste el barro negro. Hombre, de Oaxaca. ¿No? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Le saqué el quesillo. El quesillo. Ay, cabrón. Sí. Bueno, chingado. Fíjate que no. Yo cuando lo vi dije, no, pues este no, no. Este cine de Yecapistla. Ese cabrón y yo nos conocimos casi al mismo tiempo. Yo le dije, ¿cómo chingada madre, güey? Piénsalo bien, cabrón. Sí, claro. Digo, yo inmediatamente lo estimé. Dime, dije, ¿cómo, cabrón? Dijo, no, es que me enamoré. No, no es pendejo, cabrón. Chingue. Yo ya la conocía, ya tenía que, pues a lo mejor 10 años de conocerte, ¿no? Un chingo de años de conocerte. Dije, o sea, cabrón, tú ya sabías la conozco desde que estaba chavilla, cabrón, por favor. Me llevaba al cine a ver las de Sara García. Las de Sara García, ok. Sí, fíjate, yo le decía, la agarraba de la mano y decía, voltea para los dos lados, mija, para atravesar la calle. Ya estaba grande, pero era muy pendeja. Entonces yo, para que no le atropellaran, le decía, voltea para los dos lados. Y yo le enseñé a cruzar la calle. Qué gracioso. Ya se está cabronando. Sí, no, y sí me da miedo, porque sí está cabrón. Ya está cabronando. Gustavo, el tequila no era para tomarse, para que te lo untes en las piernas para las riumas. Ay, perdón, es que no sabía, perdón, pero pues no, tantito, ¿no? Sí, chíngatelo. Tantito, güey. Que luego le hace mal, ya hace no. ¿En qué momento, vamos a entrevistar aquí al señor, en qué momento te hiciste tu comediante después de una prometedora carrera como, fíjate qué chingón hablo, güey, de una prometedora carrera como cantante? ¿En qué momento? Pues en el momento que llegué a la Ciudad de México con un disco bajo el brazo que había grabado en El Paso, Texas, y me di cuenta que pues no era lo que yo, el compositor que México esperaba, ¿no? Y pues luché bastante con ese disco y dije, un momento dado, ¿sabes qué? Hay que agarrar lo otro, lo que ya estaba haciendo desde,
desde Juárez, ahí en el Hotel Silvias, empecé yo a hacer comedia. Se quemó ese hotel. Se quemó ese hotel. ¿Verdad? De hecho, cuando me presenté, se quemó. ¿No es cierto? ¡Ah, cabrón! ¡Chisalado! La chinga. No, Global la Case. Chingada. Espero que tenga seguro, porque este cabrón es pirómano, chingado. Sí. No, y ahí, después ya conocí a Julián Pastor, y de Julián Pastor, pues ahí viene la historia, y trabajo en Las Peñas como comediante y cantando. Y me acuerdo que estaba yo en la peña de el Mesón de la Guitarra, y me decía César Espada, que era el que tocaba en Incataki, el maestro César Espada, que no sé si siga vivo, esperemos que sí. Él me decía, bueno, eres comediante o eres cantante, no puedes hacer las dos cosas, cabrón. Aquí no haces la... ¿No? ¿Que no? Ahí no. Él, huevo, él no él, ellos cantaban, y como ellos cantaban, yo terminaba con una rola, en ese tiempo que acababa con todo pulmón, y una rola de desmadre, ¿no? Mía. La de me vale madre. Bueno, en fin. Yo terminaba con eso y me decía, muy enojado, me decía, oye, te tienes que decidir, ¿eres cantante o eres comediante? Pero no puedo que... No, las dos cosas no. Nosotros estamos aquí para cantar. ¿Quién no era tú. Ese pendejo? César Espada. César Espada. Pues dile que chingue a su madre, dile okay. Que digo yo. Bueno, César Espada, ya ves que chingues a tu madre de parte de Marisol. No, y de todo el gremio. ¿Cómo? No, yo no te conozco. No voy a ser pinche. No embarques, cabrón. No. Te estoy defendiendo, puñetas. Chingada madre contigo. Pues, pero oye, no, espérate tantito. ¿Qué? También. Oye, que no te limite, güey. Si tú bailas. ¿Estabas cantado? No, fíjate que era nada más el terminar yo con una canción, punto, y para que siguieran ellos, ¿no? Pero no, el cuate dijo, no, nada más eso. Un día me roban la guitarra y tengo que salir así paradito en el escenario con el micrófono en mano y hacer comedia. Y ahí empieza otro Gustavo Munguía, ¿no? Oye, ahorita... Sí, yo usaba la guitarra como escudo, ¿no? Así, órale. Los tomatazos o algo, ¿no es cierto? Ahorita lo que platicas de que el señor te dijo que o cantante o comediante. Fíjate, yo me topé con mucha gente muy cabrona cuando yo empecé. Claro. Recuerdo que en una ocasión iba yo a pedir trabajo a un hotel ahí en Monclova. Y llegué y le dije, oiga, pues yo me llamo Mar. Yo estaba muy chamaca, güey. Yo tenía 16 años. Es que yo quiero cantar y que aquí hay un maestro que se llama Omar Azam, que toca el teclado y que... Excelente, puta, chingoncísimo, invidente. ¿Y sabes chingón. Qué me dijo? Digo, ¿en dónde fue esto? En Monclova. Monclova, ok. Fíjate cómo a veces las personas te pueden, a veces, con una solo comentario te pueden destruir tus ilusiones. Claro. Me dijo, ¿y traes dinero? Y le dije, chingado, ¿para qué? Dijo, es que tú tienes que pagar por presentarte aquí. Ah, chingado. Y pues sí. Pues sí. Espérate, idiota. Y luego, entonces yo me salí, pues me dije, pues si no traigo ni caca en la cola, ¿con qué le voy a pagar a este hombre? Ay, yo qué fina. Qué bueno, porque no te hubieran aceptado ese pago, ¿eh? No, creo que te hubieran aceptado esa moneda. Esa moneda entonces, no. Sí. No, pues lo mandé, dije, está loco. Entonces yo me voy a mi casa llorando porque llegué con mi mamá y le dije, ¿y cagada? Mamá, y cagada. No traía caca, ni para eso. No traía caca. Llego y le comento a mamá, oye, mamá, pasó esto. Y dice, ¿qué tengo que pagar? ¿Quién te dijo? No, pues el jero, no sé, un gatillo ahí, no sé quién sería. Al siguiente día va mi mamá conmigo. Iba y pregunta. Con un chingo de caca. Bien enojada, mamá. Así que bien cagada. A ver dónde está este por cabrón. Por mierda no se detenga, ¿no? Yo ahí va, ¿no? Por mierda no se detenga. Ahí les va. Ay, ándele, cabrón. Ahí está el mejor relleno sanitario, dijo, cabrón. Oye, ¿tú por qué estás cobrando porque Marisa se presente aquí? No, señora, que no sé qué. Que... Entonces en eso llegó Mara Sam. Y pues te iba a decir me vio, pero pues no, Omar como Azam. No. Omar Azam. Era un tecladista invidente, pero excelente. Sí, muy bueno. Está chingón. Entonces ya él me presentó al gerente y ya me dijo, no, aquí de ninguna manera, tú, que te hagan una prueba. Y la chica, y empecé y les gustó y me quedé trabajando claro, ahí. Tienes una maravillosa voz. Pero sí, sí, como te digo que a veces te pueden romper así las ilusiones, así de decir no, como que lo ves muy... Pues es lo que te digo, mira, si la pasión no es tan grande, ahí vale madre. ¿Cómo mamás de veras, güey, de veras? ¿Para eso me quieres aquí?
Ya han dicho. Sentimental. Para eso me quieres sí fue, aquí. Sí fue fuerte, ¿no? Sí, yo. No te, no te, espérate, no te... traes una ceja muy fea. Ah, ¿cómo chingas, cabrón? Mira, ya no ve con la ceja que tiene ahí. Déjame te la arranco. No, 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 ¿cómo? No. No. La tengo de recuerdo. La tengo de... Ya no funciona, pero la tengo de recuerdo. Oye, historias así tan cabronas también. ¿Viviste tú así, Gus? De que te quisieran cobrar por trabajar. Pues no cobrar por trabajar, pero sí historias muy, muy fuertes de gente que ya estaba en el medio, ya estaba arriba. Decía, nombres, ¿qué? Nombres, haciendo, nombres. Wey. Habla, habla. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Siguen no, activos gente, todavía? Gente, pues sí, algunos sí, todavía. Okay, okay. ¿De quién? No, ¿qué te no, ¿para qué, no, hombre? ¿Qué tiene? Para que la cercano, gente los termine de odiar. No, no, le pegan no. Muy cercano. Y son gente que sí, que está en el medio y todo y te decían que no podías. Que tú traías una rutina. Tu derecho de piso, ¿no? Tú traías una rutina que imitabas. Ah, esa fue mi primer rutina. Está chingona. Dile a quién imitabas, güey. Dile a quién imitabas, güey. Qué chingones. Era el tiempo de Julián Pastor. Y Julián Pastor me invitó a presentarme en el bar Wow. Y yo llegué al bar Wow, presenté una rutina de chistes. Ahí conozco a Miguel Galván, porque Miguel Galván se sabía todos los chistes que yo estaba diciendo. ¿En serio? ¿Era fusil? Entonces, no, se lo sabía, porque eran chistes, no, bueno, eran chistes ya conocidos. Y bueno, y él ya se lo sabía todos, ¿no? En fin, yo cuando bajo del escenario, se acerca Julián Pastor y me dice, ¿sabes qué, güey? Aquí no se viene a contar chistes, aquí se viene a hacer cosas originales, bien pensadas y todo. O sea, hasta que tengas algo, vienes. Adiós. ¡A la madre! Cortado. Y yo me voy... Y a la semana que entra ya tengo una rutina. Y la rutina era que alguien me presentaba, nadie me conocía, me presentaban, y ahora usted, con ustedes, uno de los mejores imitadores de México, el señor Gustavo Munguía. Y ya entraba yo y buenas noches. De hecho, yo no iba a venir, perdón, pero yo tengo un compromiso en Houston, tengo otro en Atlanta y tengo en Oklahoma otro. No iba a venir, pero... Lo hago como un favor al dueño porque, o sea, mamoncísimo. Ajá, sí, sí. Yo soy uno de los mejores imitadores, efectivamente. Soy de los mejores imitadores que hay en México. Nada más cabe aclarar que yo no les voy a imitar a José José, ni a Luis Miguel, ni a Juan Gabriel. Yo les voy a imitar a gente que ustedes no conocen. Mi primera imitación es de un tío mío caminando por Reforma. Ay, no. Entonces yo agarraba y caminaba. Sí. Y decía, gracias. Sí. Y luego, ahora les voy a imitar a un primo mío también caminando por Reforma. Y caminaba, gracias. Tal vez estas dos imitaciones se parezcan mucho, pero hay mucha información genética entre los dos. Entonces, y así me iba yo. Ahora les voy a imitar a un tipo que no quiere hablar con nadie. Gracias. Ahora les voy a invitar a un tipo que no quiere hablar con este tipo, que no quiere hablar con nadie. Gracias. Ahora les voy a invitar a un tipo que está sorprendido porque estos dos tipos no quieren hablar entre sí. Gracias. Y así se iba la rutina, ese absurdo, ¿no? Llegaba hasta el absurdo. Ahora les voy a invitar a un tipo que no está aquí. Me salía del escenario y regresaba. Gracias. Entonces, era un absurdo muy pequeño. Podrías imitar eso, chingón al doctor, sí, de la O, cabrón. Sí. Y dar una, no soy el doctor de la O. Y dar una conferencia sobre el COVID aquí en Monterrey. Puta chingón, madre, güey. Sí, pero puta diferente. Madre. No, totalmente, sí. ¿No? Sí, sería padre. Eso. Pero esa fue mi primera. Julián Pastor. Y le encantó a Julián Pastor. Fue un chingadazo. Wow. La rutina. Tú partiéndote la madre para imitar a Rocío Dúrcal y a Valeria Lynch. ¿Ves? Y yo invito a gente que la nadie conoce. De canto con el foniatra y les respiración. Voy a invitar a la prima de Rocío Dúrcal. Y triunfando con sus mamadas ahí. Pues yo voy a que la chingada. Puta madre, no, bueno. Y así no, quiere, sí, que sea buena gente. Oye, no. Es lo que te digo. Y luego dice que yo no tengo. Ya, deja que ya agarre confiancita, Gustavito. Ya agarré confiancita. No, pero no, qué va. Ahorita le voy a hablar a Paul. ¿Dónde está el mesero que me dijiste que iba a ser? Ya no viene el güey. Ya no viene. Ojalá que sí viene. Déjame leer algo. El 10 de junio estamos en Borregos, en León, Guanajuato. El teléfono es 477-580-1802 para informes. Borregos Restaurante en León, Guanajuato. El 11 de junio en el Teatro Galerías. Los boletos que compraron en la función que no se dio
porque se detuvo por la pandemia, son válidos, ¿ok? Fue en marzo del año pasado. En el Teatro Galerías, boletos en Ticketmaster, el 19 de junio tendré el placer, el honor, una satisfacción más que sexual de compartir el escenario con mi carnala Marisol y con Aldo en el show Prófugos del Asilo, que no sé por qué le pusieron así, fíjate, pues, qué cabrón. ¿Quién sabe? No sé, pues si ustedes están... 19 de junio. Se ven jóvenes, se ven... ¿Verdad que sí? Gracias, sí, Gustavo, no, muchas gracias. No. Boletos en Superboletos y en las taquillas de la Arena Monterrey. En julio, el primero de julio, para la gente que nos preguntaba, en Celaya, el día 2 y 3 en Querétaro, en el restaurante El Caserío, el día 8 en Torreón, el día 10 en Durango y luego... iniciamos en julio el 15 en la Arena Tiren en Houston, el 16 en Laredo, Texas y el 17 en McAllen, 22 Pachuca, 23 Ciudad de México y 24 también, esto es en el Cuevón de Plaza Escenaria. Pues estoy leyendo, mija, cómo chingados volteo para allá. ¿Ya van a abrir el Cuevón? Y ya, ya. No sabía 23 eso, ¿no? Y 24 yo estoy en el Cuevón de Plaza Escenaria en la Ciudad de México, el 30 en Dallas y el 31 en El Paso en el auditorio de UTEP. ¿Ok? Ahí nos vemos. UTEP, ok. No, UTEP, wow, no, UTEP, no, ok. Qué bárbaro. Oh, chingados, sí. Madres. Oh, chingón. Oh, hombre. UTEP. No, maravilloso. Boletopia es la boletera para toda la gira de Estados Unidos en Texas. Boletopia. Ahí pueden conseguir los boletos, los accesos para cualquiera de los lugares de Texas que vamos a asistir. ¿Ok? No se pierdan vamos, el show. Vamos a ver. De estos dos maravillosos comediantes. El 19 de junio y Aldo Show. A Marisol y aquí a mi querido Rogelio van a estar el 19 de junio en la Arena Monterrey. No se pierdan. Y Aldo Show. Con el show de los prófugos de la justicia. Los prófugos del asilo. Del asilo, chica. Ah, siempre dice la justicia. Acéptate. Vas sí, para allá. Sí. Vas no, para no, allá. Todavía no estás ahí. Sí, pero no, no, hombre, pero no. Como no está ahí porque es prófuga. ¿Dónde? Ya, pues ya vas para asilo. Allá, vas para allá, sí. No, te hubieras vacunado, te mucho. Ponen cloroformo. Dame un cigarro, perrito. No se puede fumar aquí. Ah, chinga. No se puede fumar aquí. ¿Verdad no que se sí puede. Se puede? No, no se puede. ¿Dónde está el dueño para hablar con él? Mira, cálmate, chingona. Luego, al gerente. Quiero hablar con el gerente. ¿No? Quiero hablar con el gerente. ¿No? Oye, Gus, y el personaje que te ha catapultado más de lo que ya estaba fue el dueto que hiciste con tu personaje de Poliéster junto con el otro, Adrián Uribe, con Adrián Carmelo. Uribe, ¿no? Con Carmelo. Sí, fueron, mira, uno propone personajes, uno como comediante propones muchas cosas, propones este y otro, y a ver si te pega alguno, ¿no? Y afortunadamente lo que fue el Molusco, lo que fue el Chato Ontiveros con los Infames del Norte y Poliéster quedó en el gusto del público. Entonces de repente te gana el ego de actor, de tu persona como Gustavo Munguía y dices, ¿por qué te gana un personaje? ¿No? Te conocen como Paul en lugar de como Gustavo Munguía, ¿no? Y eso a veces es difícil de asimilar, ¿no? Porque te dice, ah, Paul. No, entonces, pero mucha gente sí te tiene bien ubicado como sí, Gustavo. Sí, como Gustavo Munguía, ahorita sí. Ya al final, pero al principio de esto, cuando yo dije en ese sketch que no estaba en el libreto, me dice Adrián, oiga, pero aquí estaba Andrea Legarreta, era una escuelita que estábamos haciendo, ah, okay. Todos como niños, las naquitas, Miguel hacía el angelito, y Paul, y Adrián como Poncho Aurelito y yo como Paulito, ¿no? Entonces, estamos en la escuela y me dice Adrián como el de tránsito, agente de tránsito, me dice, no, maestro, pues mire, nada más aquí a la niña, y yo me levanto y le digo, no soy niña, no soy niña, no soy niña. Y boom, pues entró la carcajada del staff y de todos, y funcionó, punto. Esa fue la frase. Okay. Y la otra frase, quiero pedir una disculpa en nombre de todos los meseros del mundo. Sí. Entonces, esas dos cosas que tú no crees que pasan algo fortuito en el set, pero es lo que queda, porque es lo que sale natural, orgánico. Sí. Y se quedó. Pero sí te llegó a molestar, Gustavo, que te dijeran, ¡ay, Poliéster! No los compañeros, porque obvio ningún compañero te lo dirá. En la calle, no, que te conocieran por Poliéster en lugar de Gustavo Munguía, sí te sacaba de onda. Dices, oye, soy Gustavo Tantos Munguía. Años yo también en hago, chinga, sí. Hago cosas. Yo empecé como Gustavo Munguía, pero obviamente es un trampolín, como tú bien lo dijiste, el hacer un personaje y te ayuda, obviamente, que funcione. Y hay gente que
que has seguido con un solo personaje. Mucha gente te critica, oye, pues ya, ¿no? Ya, ya cámbiale, güey, ¿no? Ya ponle, Chabelo, ¿cuándo le cambió, cabrón? Bueno, Cantinflas, digo, vaya la comparación, ¿no? Tintán, bueno. siguieron con, fueron únicos, ¿no? Unipersonal, punto, sí, ¿no? Unipersonaje. Sí, sí. Y siguieron toda una carrera. Entonces, dices tú, bueno, pues, pero sí quiero hacer otra cosa, obviamente. Quieres ser versátil, ¿no? Y tanto cantar como hacer, pues, todo lo que puedes. Yo creo que en el escenario estás comprometido a sacar todos tus juguetes al escenario, ¿no? Ay, que sí. Sabes tocar la guitarra, sabes cantar, sabes imitar, sabes hacer todo esto, pues lo haces. Tú cantas a toda madre también. Gracias, cabrón. Muchas gracias. Pues yo te oí cantando, imitas también a Lola Beltrán. A Lola Beltrán. Ah, no, acá, perdón. En el cuerpo. No, pero haces en el cuerpo. No, a Carmen Sale. A Paquita, voy a imitar, a Paquita. No, en cuerpo, y a Carmen Salinas. No, a Carmen Salinas. No, pero haces a José Alfredo, ¿no? Sí, bueno, ya casi no imito porque la gran mayoría de los cantantes que yo imito mal ya están muertos, ¿no? Entonces, a mucha gente ni siquiera… Memo Ríos hace lo mismo, canta de pura gente muerta ya. No, pues, Beatles, no sé. No, bueno, con todo respeto a Memo. Memo, aplausos. Le digo, pero sí, parece una invocación de Ouija, sí, ¿no? Sí, algo así, ¿no? El show del 2 de noviembre. Uy. No, sí, pero bueno, cantas muy lo bien. Que pasa… Pero empezaste cantando tú también. Sí, yo empecé cantando y decía algunos chistecitos que el gay, que el gangoso, 3-4 chistecitos bastante malos. Mientras, entre canción y canción. Sí, y luego se fue haciendo la idea de hacer rutinas más largas cuando yo escucho el exitazo y me aprendía de memoria los discos o los cassettes. Ajá. De Polo Polo, que para mí, sí, decía, no mames, yo iba en carretera y escuchaba eso, dices, este cabrón es un dios, cabrón, es un genio. Me iba manejando y los escuchaba, me los sabía todos de ida y vuelta y me volví a reír. Dije, ¿cómo es posible que yo ya me sepa todo esto y me vuelvo a reír? Y que si viene a Torreón, que yo vivía en Torreón, voy a pagar un boleto para irlo a ver. Me vale madre que me cuente lo mismo que ya escuché, claro, todo el, claro, puto año, cabrón. Claro. Para era mí eso fue algo… Yo siempre he pensado que Polo Polo, si no hubiera sido comediante, hubiera sido un gran cuentista, porque te contaba cada detalle. Ah, ¿se lo hacía de cuento? Sacaba de un chiste… A ver, el chiste de las moscas, que es un chiste de tres segundos. De las hormigas, ¿no? No, las que se paran encima de una popó, ¿no? De una caca. Ah. Y una de ellas eructa y le dice, ay, no mames, estamos comiendo, ¿no? Sí, pero sí, él lo hace de 45 minutos, ese chiste. O lo hacía de 45 minutos, ¿eh? ¿Ese es tu favorito? Dice amigo. De 40, porque te platica desde la señora de no sé qué, que vivía en las lomas, de no sé, quería hacer una casa y le llama a dos albañiles, los dos albañiles llegan y comen, ¿no? Y uno le da ganas de ir a cagar y que haga. Todo el proceso. Te habla desde cuando empieza a salir la caca, todo te lo describe. ¿Cómo platican? Todo es descriptivo. Exacto, sí. Todos los detalles. Es una película. En lugar de contar el chiste burdamente y decir, bla, ¿no? En 3 segundos, ¿no? Sí, sí, sí. Él hasta el final. Y lo chistoso de Polo Polo no era tanto el chiste, el remate, sino lo que te llevaba hacia allá. No, y los chistes cortos que llegó a contar, excelentes también. Sí. Porque yo en algún cassette hay escuché… Hay uno muy bueno, el de, ¿te acuerdas? ¿Qué le vas a pedir a Dios? ¿Quieres un cerebro enorme o un cerebro chingón o un pitote grandote? Y les juro que no me acuerdo qué le pedí. Ese era precioso. A mí me gustaba mucho lo que decía. Se encuentran dos, va de visita a la casa de una comadre y dice, comadre… Y abre la puerta y digo, mira nada más el ramo de flores que te mandó tu marido, comadre, qué bárbara, ve nomás el ramototote, el compadre se lució, comadre, mira nomás, un chingo de rosas. Le dice, ni me menciones ese pinche ramo, porque seguramente por culpa de ese puto ramo me voy a tener que pasar toda la noche con las piernas abiertas. Y le dice la otra vez, ay, no mames, ¿a poco no tendrás ni un florerito? ¡Qué chingonería! Eso me hacía muy bueno. Oye, Gustavo, ¿tú crees que Poliéster nos acompañe esta noche? ¿Tú crees? No creo, porque anda muy pedo, creo que. ¿Anda pedo Poliéster? Sí, anda pedo Poliéster. Ya se quedó allá. No, está como un poquito difícil, pero déjame ver ahorita, a ver si lo convenzo. Háblale al cabrón, hombre. Sí, déjame. Pero ya ves, es mesero, güey, se hacen pendejos. Es acá. No.
¿Qué le puedo pero decir? ¿Tú crees, pero tú crees que tu hijo no podrás hablar con él, tú que conoces algunos meses? Tú, ve por él, cabrón. Debe estar ahí, ve poligamia. Por él. No, gacho. No, poligamia no, cabrón, que aquí está la señora. Bueno, no chingues. Bueno, los voy a dejar un rato para convencer a este güey. Por favor. Pero no se vayan a madrear, ¿eh? Porque es mi hermana. Todo pues lo que sí, yo pero, digo es pero broma. Yo creo que ya te ¿tú está crees quitando que realmente cariño. Este cabrón sienta cariño por mí? Ay, cabrón. ¿Tú crees? Le quiero más que a mis hermanas, que no las quiero, fíjate. No, sí las quiero, mis hermanas. No, hombre, carnal, así tú un pinche orgullo compartir el escenario y el programa contigo. Ya me han de odiar si tus fueras seguidores. Puntual, estaría chingón, pero no puedes ser perfecta. No, eso me quiere, de verdad, claro, sí. Mi público te quiere un chingo, ¿verdad que pues sí? Ahí vengo. No se madreen, por favor. Sí, fíjate que estaría muy bien. Vamos a hacer una dinámica. La gente que, por favor, nos sigue a nosotros y que Marisol les cae bien, que les gusta su trabajo, por favor, que te sigan en tus redes sociales. Sí, que me sigan por en favor. Mi canal de YouTube, es Marisol Vázquez Oficial, para que vayan a ver todo mi material ahí de Cocinando con Marisol. Hoy grabamos el programa con Gustavo, que es. ¿Cuándo sale? Por ejemplo, ese es este programa que lo grabas hoy. Sale, creo que la otra semana. Hoy salió el de Gerard y esta semana sale el de. ¿Con quién grabé? Vale, no. Estás igual que yo, no mames. ¿Eh? ¿Pero con quién grabé? Ah, con Chairo Man. Y ahora esta semana va a salir, la otra semana sale el de Gustavo. Sí. No, grabamos entre semana, los lunes o sábados, y sale los viernes el programa. Ok. Ahora sí, ¿me dejas dar mi fecha? Hombre, porque por favor. Yo también tengo chamba. Por favor, claro, claro, ¿no? Y de verdad. Pásale, sale, ¿qué tiene, güey? Pasa, no hay pedo, güey. Digo, no hay problema. Y de verdad creo que tú debes. Esa chamba deberías de tener el doble para lo chingona que eres, si no estoy chingando. Sí, verdad, chingando. No, ya sí, el año pasado íbamos muy bien. Sí, hombre, pinche pandemia, bien cabrón, saturado, ¿no? Ya todo, hasta mi vagina, pero bueno. Chinga. No mames, Marisol, yo te chinga, madre. Pero esta pinche pandemia, pero bueno. Ahí vamos. El 4 de junio voy a estar en Río Bravo, el 11 de junio en Torreón Cantares, 12 de junio en Nuevo Laredo en La Valentina, 19 de junio en Arena Monterrey, 3 de julio Matamoros Bar García, 17 de julio Reynosa en el Kingdom, el 31 de julio en Monclova. ¡Órale! ¿Cómo ves? Y los otros, bueno, y tengo un chingo particulares nomás que... No, pero... Estos son al público... Eso no los puedes decir, hombre. Por eso. Dije, no los quiero humillar aquí, ¿verdad? Sí. No, ahí vamos a estar para que nos busquen en las redes. No. ¿Otra vez? ¿No entendiste? Yo sí. Ah, bueno. Ahí va. 4 de junio, Río Bravo. Junio, el 11 de junio en Torreón, en Cantares. En junio, el 12, vamos a estar en Nuevo Laredo, en La Valentina. El 19 de junio en la Arena Monterrey. El 3 de julio en Matamoros Bar García. Atención, en Reynosa, en el Kingdom Show Center. Y el 31 de julio en Monclova. ¿Ok? Ahí los espero. En Monclova voy a estar en la Carroña. Marisela Gallegos, ya llegó Marisol. Saludos, saludos. Saludos, Marisela. Sí, Octavio Contreras, maestro, es una piola. Gracias. Ya se escuchó perfecto. Pues sí, se escuchaba, Carlos Alberto, ya se escuchaba. Mándeme un saludo, admiro mucho a Marisol y le mando saludos, dice Tefi Davish. Tefi, muchas gracias, Tefi. Sígueme a mí, allá en mi canal. Sí, no, de veras. En mi canal de YouTube, ahí suscríbete, nada más. Ay, ponle ahí la cabrón, campanilla. Te voy a leer así textual lo que dice a ver. Gael Silva, de 22 años. Órale. Marisol, termíname de criar. Ay, chiquito. Así dice, qué huevos de cabrón para escribir esto, chinga. Mira, pues déjalo, baboso, cada quien su gusto. No, pero oye, pues no, está bien. Ramón Esparza, saludos a Marisol desde Gómez Palacio y a Rogelio, gracias. Saludos de West Palm Beach, Florida. No, Beach, me dijeron a mí Beach. Ah, no, te dijeron Beach. Ah, bueno. Ay, ahí ay. No. Hola, ay, qué claro, gusto. Por favor, qué gusto. Por favor, Paul, qué gustazo qué estar gusto, aquí. Qué gusto, ¿no? Gracias. Es un honor. No, hombre, señora, el honor es. Señora, que la respeto mucho, de veras, qué gran hijo tiene, de veras. qué hermosa, señora, la respeto, de veras. Mire nada más, nos dio ese lujo.
No empieces a coquetearle a mi hijo, no, ¿eh? No, pero la respeto mucho. Mira, nada más que nos dio usted a México, nos dio a Rogelio, sí. Usted, señora. ¿Cómo lo crió? Por aquí salió. Por ahí salió, qué bárbaro. Por aquí. No, qué bárbaro. Pues con sus chichis dándole sí. De comer, ¿no? Le daba de leche. Toma, chichis. No, se te ponen los pezones como galletas Oreos. Pero sí le sale usted sí. O puro queso Filadelfia. No. No, caloso, no. Pero bueno, qué bueno, qué gusto conocerla. Gracias, Paul. ¿Y cómo era de chiquito este señor? Era muy hijo de la chingada y así se le quedó. ¿Sí? Sí, muy desgraciado. Pero eso es como chingarse usted sola, como, ¿no? Sí, yo muy hijo de la chingada, fíjate, pues claro. ¿Cómo se sienten, muchachos? Oye, Paul, para mí es un placer y un honor tener un invitado de tu categoría aquí en este programa. A mí en nombre de todos los meseros del mundo, a ver, Rogelio, tú sabes, donde tú me llames, yo ahí estoy. ¿De veras? Bueno, no es para tanto. Ya después de las 12. Te dije que no empiecen de cochino. No, oye, no Paul, cochino, yo quiero preguntarte una cosa personal. No. ¿Te gusta la ñonga? ¡No! Bueno, eso ni se pregunta. Pelada, ¿eh? ¡Ay, no, qué cabrón! Fuerte fue eso, ¿eh? Qué fuerte fue eso. Yo te iba a preguntar si eres soltero y esta ya preguntó, ¿te gusta la ñonga? No, qué horror. No, muy, qué, perdón. Qué una triste comentario. Una disculpa. En nombre de todas las... Bueno, pide una disculpa. Pide una disculpa. Oye, ¿eres soltero, Paul? Sí, yo nunca he tenido ningún tipo de relación con nadie ni nada y no quiero yo tenerlo porque pues son puros problemas, la verdad, Rogelio. Pero yo no siento que... ¿Perdón? Una persona como tú, tan talentosa, tan simpática, tan amable, sí. Pues debe de tener una pareja, ¿no? No, yo no, fíjate, yo no he querido meter un problema. No, alguna vez tuve una pareja y pues no funcionó. Hice el amor con ella, estaba haciendo el amor. Y me dijo, quítate, Paul, eres malísimo para hacer el amor. Le digo, ay, te pero dijo ¿cómo así? Puedes saber eso en 30 segundos, Rogelio? O sea, pinche vieja pendeja, o sea, ¿por qué me dice eso? O sea, ¿por qué? Y desde ahí ya no quisiste nada con mujeres. Ya no quise con nadie, o sea, no, yo dije no. Tú eres asexual, Se acabó, ya no hay nada. Y muchas decepciones también. Sí lo intenté otra vez, pero la sorprendí con... ¿Me acuerdo? Tranquilo. Es que dale un trago al tequila, por favor. Este es el tequila. Sí. Tranquilízate. Entré a la casa y la encontré con mi mejor amigo. Ahí, no, ¿sabes cómo le dije? Salte de aquí, meretriz, güila, desgraciada, vete de mi casa. Y a él nada más le dije, sit down. Sí, horrible. Ese era tu mejor amigo. Sí, era mi mejor amigo. Ay, cabrón. Ya, no hay croquetas para ti. Ya no más. Y sí, fueron experiencias muy dolorosas. Pero dije yo, ¿sabes qué? Yo a mejor así, solo, a gusto, tranquilo, ya. Bueno, pues está bien. Sí, ¿Y para qué? ¿Para qué lastimar al corazón? Pues sí, mira, yo también. A mí una de mis mujeres se me fue con mi mejor amigo también. No sé quién es, pero desde a partir ese día, desde ese momento fue mi mejor amigo, claro, sí. Sí. Sí, sí, quisiera presentarle a las demás. Exacto. Sí, ya para qué. Pues sí, para que de una vez sea. Que sea un mejor amigo reincidente, que refrende esa amistad. Sí, es muy difícil mantener una relación estos Oye, días. Por ejemplo, tú que conoces a tanto artista de Televisa, sí. Que has convivido, que les ha servido en restaurantes, sí, claro, sí. A Lucía Méndez, sí, claro. a no sé, Andrea Legarreta, a, sí, ¿cómo no? No sé, que le ha servido a Galilea, a Galilea Montijo, que le ha servido a gente tan grande en el escenario. ¿Llevas amistad con ellos, Paul? Sí, llevo una amistad con ellos, les digo, pues una amistad así, nada más, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya, pero muy superficial, no entro así en el tema profundo de, ay, pues, déjate agarrar una chichi y luego... No, obviamente no. O sea, es muy de respetar mucho. Sí, yo, sí. O sea, sabemos... ¿Dónde está cada quien? O sea, ¿y dónde tienen las chichis? Pero no. Ah, no, eso sí, sé dónde tienen las chichis y todo, pero pues no, yo realmente no, no, no,
no intimido, o sea, más allá de no, ya, no intimidas, hay no das miedo. No, nada, no soy nada. Yo no soy niña, cállate. Mira tu hijo cómo es, ¿eh? No. Es que no dijo él. ¿Quién fue? Allá, un cabrón. No, qué barbaridad. ¿Por qué te dicen eso, Paul? Pues no sé por qué, de repente me dicen, no, niña, y yo no soy niña, se los he dicho, no soy niña, cállate. ¿Es el oaxaqueño? Hijo de su madre, sin la voz ahí de ídolo, olmeca, ¿no? Ahí de, sí, es una pieza de la cabeza olmeca que se cayó. Una y, pieza. Y sí, ahí va pasando la señora esta, y va, mira, me la llevo de recuerdo. La señora grande. La señora grande, su mamá, sí, ¿no? ¿Su sí, mamá? Es una tía, ah, es una tía abuela. Ella me crió. Ah, afortunadamente me crió con biberón. No, de su pecho. Ni lo mande Dios. ¿No? Imagínate yo el grave pendejismo que tendría ahorita. Imagínate, pero cantando bien bonito. Eso sí, imitando. Y con una puntualidad chingoncísima, porque eso se hereda, es un gen que se hereda la puntualidad. Exacto, esa puntualidad, sí. La puntualidad es calcular el retraso de los demás. Así es, sí. Así es. Y ella tiene mucho retraso. Mental. Entonces, oye, sí, pero tú, Poliéster, cuando tú te empiezas a dedicar a esto, hay gente que te dice que eres niña o hay gente que cree que tú tienes otro tipo de preferencia sexual. No, fíjate que no. Yo procuro siempre cuando ando con alguien, yo ando con familias. ¿Con familias? Sí, yo salgo con familias. De repente invito a una familia al cine. ¿Y con quién ando? Ah, ando con la familia Pérez, ando con la familia Ramos, ando con diferentes familias. Okay. Y así lo salgo con todos. Entonces, así me evito problemas personales. Porque tú no tienes ninguna... O sea, ¿no te gustaría tener algo con alguien? No, fíjate que yo estoy muy bien solo. Yo vivo ahí con mi mamá, vivo muy a gusto con mi mamá y vivo con mis cobijas de Star Wars y mis sábanas de Star Wars. La fuerza no está conmigo, pero no importa, yo sigo con mis sábanas de cobijo, así, estoy calentito y con mi osito. Y ya, así, que siga la vida. Porque estoy muy a gusto, fíjate, viviendo con mi mamá, que se nos olvidó realmente el cumpleaños de mi mamá, cumplió 85 años. ¿No? Que no me digas qué fecha es. Se nos olvidó, pero... Y todavía no te acuerdas, no sabes qué fecha es. No, pero por culpa del alcohol, las drogas y otras sustancias tóxicas. ¿Tomas mucho alcohol y drogas? Se nos olvidó totalmente. ¿Y tú tomas mucho alcohol y drogas? Sí. No, ya no. Me alejé de las drogas. Ajá. Ya me compré un popote como de 3 metros. Ah, muy bien. Ya te alejadas. Sí, muy inteligente de tu parte. Ya alejadas las drogas. Sí. Si no acercarme a ellas. Sí. Para nada, no. A 3 metros el perico llega hablando ya. Ya el perico llega platicando. Ya vuela, ya lo ves que vuela el perico, ¿no? No, muy bonito, de verdad. Pero la verdad, sí, yo fíjate que de los vicios sí me alejo mejor para estar más tranquilo, ¿no? ¿Tú no te has sentido así? Yo nunca he tenido vicios, fíjate. ¿Nunca te has metido nada? No, por la cola, digo. Por ningún lado. Por la cola, no. Y mira que tienes una colota. Pues bueno, sí, pero pues sí, por ningún lado. Pero nunca, yo algún día estuve muy deprimido. Ah, ¿muy deprimido? Sí, entré en una depresión y quise suicidarme. ¿Sí te quisiste suicidar? Con una sobredosis de supositorios, pero... No. Ay, no, pues yo sí. Vivía. Qué triste. Yo también me quise suicidar una vez con... Me tomé 1000 aspirinas. ¿Y luego? Y luego ya se me quitó. Ya, vamos. Chingón, ya. Ya, sí, ni, ya pues, nunca ya te volvió a doler la cabeza. No me volvió a doler la cabeza. Ni lo demás. No, nada más. Ah, qué gusto, chingón. ¿No? Sí, pero... ¿Tú en la pandemia cómo la pasaste, por ejemplo? ¿No te pasó así como la depresión también? ¿No te entró? No, fíjate que no me entró nada, ¿eh? No, en la pandemia me la pasé con mi esposa porque a nosotros sí nos dio COVID. ¡Ay, qué horror! ¿Por qué por masoquismo? No, porque nos dio COVID a los dos. Ah, le dio COVID. Ah, pues fue a huevo entonces. A los dos, ¿no? Sí, pues no. De hecho, a mí me dijo el doctor en una ocasión, me dijo, hay muchas posibilidades de que por mi edad, por mi sobrepeso, porque soy hipertenso, me dijo que había posibilidades de que me internara. A mí me dio mucho miedo, pero no. ¡Ay, qué horror! Sí, pero luego le dije, también a ella, dijo, no, a ella no. Dije, ya no lo vi tan mala opción, o sea, estaría 15 días yo solo sin que estuviera chingando a ella. Sí. Hubiera estado muy bien. Ya llegó mi tía. Por favor, quiero... No, la verdad no. No, estamos hablando de la pandemia, bueno, cómo nos afectó las relaciones a sexuales. Todos, ¿no? Sí, no, yo estuve bien preocupado, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Pues que yo soy hipocondriaco. Ah, bueno, eso me dijo mi ginecólogo. Yo pensé que eras
Pues, no, sí, fue terrible, la verdad. Le decía yo a tu mamá, ahorita en la entrevista, le decía que a tu tía, es tu tía abuela. Sí, sí. Tu tía abuela. Puras puñetas mentales no, aquí, no. Dios de mi vida. Ay, hablando de puñetas, fíjate, yo eso así me la pasé en la pandemia. Para no me digas. Sí, yo, porque sí me hago yo puñetas, pero no hay que hacerse una puñeta, no es nada más hacerse una. O sea, ay, mira qué traigo aquí, a ver qué hago. No. Hay que ser muy bonito, hay que ser lo romántico. Yo pongo música de Roberto Carlos y okay. Pongo velas. ¿Velas? ¿Sí? Y luego las apago. No, o sea, no me vayan a invitar a su cumpleaños porque les hago un desmadre. Oye, ¿y cuál canción de Roberto Carlos pones tú? Ay, quiero tener un millón de amigos. No te apartes de mí. Ah, qué bonita. Oh, no. No te, y se apartan de mí, se van. Se apartan, se van. Pues, ¿cómo no se van a ir? ¡Mis hijos! Ahí van mis hijos. ¿Cómo, sí? ¿Cómo no se van a ir? Yo quisiera que tú me hicieras el favor de pedirle a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando. ¿En qué cámara? En la que tú quieras. Tú puedes. Mira, esta. Yo voy a ver mira, a este y luego voy a ver a esta. Esta señorita que está aquí. Okay. Esa señorita que está aquí, la de azul, Lamy, sí. Tiene un carácter de la chinga. No, no la tiene un carácter. Con todo mundo se enoja. ¿Tiene carácter al chingada? No ¿Está volando o qué? No sé si está volando, no sé. Pero tiene un carácter muy fuerte, es agresiva. Es muy agresiva. Físicamente, sí. puede. ¿Y no la tienes amarrada o algo? ¿La dejas suelta? Y es homofóbica. Y es homofóbica. ¡Ay, sí. Qué horror! ¡Ay, no! Sí, ya me voy. ¿Por no, qué? ¿Tú eres, es homofóbica. ¿Pero tú eres homosexual? No, yo no soy homosexual, pero dice pareces. Que soy, sí, y no. No eres niña, no es cierto, entonces. Yo no soy niña, la verdad, no. Tengo un amigo que es bien machín y me dijo, fíjate, Paul, que soy gay. Le dijo, no, ay, ¿cómo vas a ser gay si te ves bien machín? Me dice, lo que pasa es que soy asintomático. Muy bien, sí. Y cuando tomas, así te detienes todavía. Hijo de la chica. Eso me lo enseñó tu mamá. Pide por favor que compartan este programa a toda la favor, gente. Por favor, en nombre de Rogelio Ramos, en nombre de su mamá, que por favor compartan este programa, por favor, por lo que más quieran. En nombre de Gustavo Munguía. Y en nombre de Gustavo Munguía, que ahorita se fue el señor y me dijo, por favor, entra al programa. Y yo vine nada más por ellos dos, porque yo los admiro mucho a la señora, porque lo parió a él y a él, porque pudo salir de ese enjambre, ¿no? De allá. ¿Cómo habrá sido tu nacimiento? No, muy cabrón. Salir de ahí, muy ¿no? cabrón. Mira, yo a mí me urgía salir de ahí. Me urgía salir de ahí. ¿Había más gente o qué? No. Ya no caben. Me van a ahogar, me van a ahogar. ¿Qué decías, Roque? Me van a ahogar, ya no más. Es mío este espacio, es mío esta sucursal. No, bueno. No, yo la verdad es que no, sinceramente te dije cuando ella salió que no es mi mamá, es una tía. Ah, no es tu mamá. Ella me crió con pero biberón. A lo mejor sí es tu mamá y te digo que era tía, porque a lo mejor le dio pena que fuera sí, tu hijo. Sí, me daba pena que dijeran que era mi criatura. Ay, qué horror. ¿Por qué? ¿Criatura? Por lo culero que estabas. Sí, no, bueno, oye, pues te abriste camino de unos millones y millones. Tú fuiste el que pudo entrar ahí a esa vacina. Sí, sí, por ejemplo, yo cuando veo aquí a mi mamá, digo, bueno, si este fue el espermatozoide que ganó, ¿cómo estarían de pendejos los otros? Los otros, sí. Pero pues mira, pues lo que es tu creación. Un chispazo, una chiripa. Es lo que... Te salió, mira nada más lo que hiciste, mira nada más. Y todavía huele a cloro. Ah, cabrón. Está muy fuerte lo que dije, ok, bueno. Ya. No, no. No, bueno, ok. No, no, mira, afortunadamente estamos en redes sociales. Que también te voy a decir una cosa, ¿eh? Uh-huh. Ahora resulta que las redes sociales también censuran. Porque
los comediantes, sí, como Gustavo Munguía, sí, como todos los grandes comediantes, migraron de la televisión, donde hay una censura, a redes sociales, y ahora también en redes sociales hay una censura, o sea, ya no hay, sí, ya no, no puede, hay a dónde. Ya Facebook ya te puede censurar. Sí, ya te puede. Y otra cosa, o sea, la misma gente, la generación mal llamada, no sé quién se la vieja puso, guardia, generación de cristal. Ah, la que nació hoy, ¿no? Son que, terribles. Que ahora se ofenden de todo, o sea. Sí, de todo se ofenden. No puedes sacar a una señora de, pues, mal, sí, porque se ofenden. No, porque es una señora, ¿cómo? Es una señora, así como ella, es una señora que canta hermoso, precioso, pero se ofende la gente. No se ofenda. O sea, es la mamá de Rogelio y ustedes deben de quererla, porque ella es un ser humano. Respetarla. Y respetarla. Aunque no parezca. Aunque, no, hay que respetarla, no se ofenda. No sean ustedes así, de verdad, porque la vida da vueltas y les va a picar la cola. Van a ver, eso es, la vida es así. La vida es así todo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad, señora Cíclate. Ramos? Sí, señora Ramos. Ahora ya soy tu mamá. En las redes dicen que eres mi marido, fíjate. Ah, bueno. No. Pues en las redes están bien pendejos. Bueno, a veces todavía se me hace más lógico lo que dice aquí Poliéster. Mucho más necesitamos lógico. Necesitamos separarnos, ya que no nos vean juntos. Déjame. No. Yo estoy triunfando gracias a ti, de pendejo. Para que agarras a tu pendeja aquí. A ver. Ay, Juanito. Perlita Coronado, saludos. Un saludo, Ubaldo Puente, desde El Paso, Texas. Ah, El Paso. Saludos. ¿Tienes algún recuerdo del Paso, Texas? Uy, muchos recuerdos del Paso. Uy, hay tantas cosas. Sí, no. Bueno, si te platicara yo. No. Fíjate, X-Type. X-Type, saludos X-Type. Desde Costa Rica. X-Type, saludos. Creador, wow, del intro de Zagar desde el bar. ¡Wow! Y de la pijamada. No sé si te das cuenta, X-Type, que aquí nos hace falta un intro. Digo, no sé si de veras este... Yo te lo agradecería mucho. Saludcita de la buena para todos. ¿Sí se puso en contacto? ¿Y no te has reportado? Perdóname, ves que tuvimos un chingo de trabajo este fin de semana. Espero que haya sido esta semana. Pero sí. No, hombre, vete a la chinga. Yo me voy a poner en contacto contigo. No, qué barro, qué hijo. Que si estás tomando sotol, Paul. No, es un tequilita muy rico. Perla Coronado, saludos a Poliéster. Saludos a Perla, saludos. Juni Ávila, Rogelio Junior, hay una propuesta, Rogelio Junior, Juni Ávila, que le mandes un inbox. Ándale, hay propuestas, es trabajo. Salió chamba. Trabajo para que comas, para que sigas comiendo. Francisco hijo. Pérez, César Espadas Paradas le dio un empujoncito a Paul para que triunfara en la comedia. Ay, mira qué lindo. Qué creativo. Eso? ¿No? Sí, pues eso. Sí, luego ellos piensan que están en unos albures brutos, ¿eh? Sí, no, sí. Ellos creen que son una chingonería, sí. No, bueno. Que el audio de Poliéster está muy bajo, que no se le escucha. Oh, que la chingada. Oh, que Paul cante Una abeja me picó. La luna, el sol, la montaña, una flor. No, pero eso tiene coreografía. A ver, ¿la hacemos? ¿Bailada? La luna, el sol, la montaña, una flor, una abeja me picó, pero te juro que no le guardo rencor. Es muy bonita. No, hombre, ya, sí, tengo ganas no de te llorar. Llegó. Gracias, sí, tengo muchachos. Ganas de llegar. Gracias, yo sé, está para llorar. Ya, tranquilo, Rogelio, por favor, tranquilo. No, yo sé, no fue la misma. ¿Eh? ¿Un señor te picó? Bueno, ya no se oye. Ya no se oye nada, el micrófono de Rogelio ya no se oye porque lo apagó. No, porque se le acabó la pila. Bueno, se le acabó la pila al micrófono. No, por favor, no. Déjame, no, hombre, ahí traen otro, ¿qué? ¡Ah! Pásale. Ok, ya está. Ok. Mira, le pusieron más fuerte a él. Le suben el volumen a él. Que cante Paul, que vayan.
¿Que vayan quién? Que Paul cante Una abeja me picó, ya la cantó. Ya saludos desde Toluca, extraordinario programa. Toluca. Felicidades. Saludos a Toluca. A la señorona Marisol y a Poliéster. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Marisol, excelente comediante. Sí. Saludos excelente desde la UACJ también. De Ciudad Juárez, Miguel Pedrosa. Ay, Miguel Pedrosa, ¿cómo no? Claro que me acuerdo de él. ¿Sí? Pues no mucho, pero sí me acuerdo a veces de él. Que cante la de Jesucristo. Jesucristo. Pues yo nunca canto eso. Pues así dice. Ah, no, ya sé, la que cantamos ahorita. Ah, sí. Vamos a cantar todos. La dije, sí. Aquí con el Pastor Ramos vamos a hablar de ti. Sí, es que parece un programa de veras, de arrepiéntete. De, ¿no? Vive tu pecado. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Pare de sufrir o que. Ya que sufre porque no se me para, algo así es. Que, pero bueno, oye. Chinga. Que cantes una de José José. Pero yo creo que esa petición debe de ser para Gustavo. Gustavo. Sí, es para Gustavo, no para Paul. Sí, no la para de, Paul. ¿De ¿eh? ¿Quién? Juan Manuel. ¿Quién es Juan Manuel? Juan Manuel Paparazzi, que trae una guitarra. Vente, Juanito. Vente, Juanito, por favor. Vente, mira. El papá de esta niña. Ay, el papá. Juan Manuel Paparazzi, un excelente comediante, trovador, hermano José Luis Agar. Y él tiene una carrera impresionante. ¿Quién? No. Oye, permítenos una silla más. No, le. Ah, el cable está allá. No, que llévate esta. Agárrate esta. Siéntate en esta. No, bueno. Allá. A ver, tú siéntate. Gracias. Donde te sientas más cómodo. Ay, Juanito, préstame la guitarra para que conectes, digo, la silla para que conectes o la guitarra o qué me prestas. Gracias. Aquí Juan Manuel es un excelente comediante, trovador además. Él empezó también cantante. Cantó, él empezó cantando como trovador, sí. Y luego hizo comedia durante un tiempo en dueto con eran los Paparazzis, y ahora está Juan Manuel solo. Él fue el que te digo que acaba de ir a trabajar el jueves pasado con La Balita a Torreón. Los dos jueves fueron Juan Manuel y okay. Jesús Roberto La Bala. Fui el jueves con Zagar, mi hermano Zagar y yo llenamos, güey. Llenamos Cantares el jueves. ¿Sí te estás escuchando? Llega. Llenamos Cantares el jueves. Qué bueno, jueves, mi hermano. Zagar y yo. Y luego con La Bala ya no fue nadie. Entonces, eso fue el sábado con La Bala. Ya no fue nadie. Okay. Yo creo que todo el pedo de Zagar, porque yo me sentía bien chingón el jueves, Rogelio. De que todos, y yo pensé, lo llevo yo. Pero el sábado ya me cayó un balde de agua fría. Sí. De que no. Sí. De que era Zagar. No, bueno, pero yo creo que la gente se perdió un excelente show. Si es que, bueno, yo, fue poca gente. Sí fueron, sí fueron. Y creo que dimos mejor show que si estuviera lleno, porque nos picó el orgullo. Dijimos, no manches, vamos a dar buen show. Entonces, raza de Cantares, raza de Torreón, se la perdieron bien gacho. ¿A ti te han picado el orgullo, Paul? No, nunca. ¿El fundillo? No, nunca, no. ¿Por qué es así tu mamá, eh? ¿Por qué es tan grosera, eh? Porque ¿de dónde saca eso? ¿Qué bruto? O sea, es ofensiva. A mí, una disculpa en nombre de toda la familia. Sí, ¿qué es eso? O sea, yo no creí nunca fuera tu mamá así de pelada. Uno no escoge a su familia tampoco. Pues no, pues yo sí, no pero sé. De perdida no yo las sé, invites. Pues yo sé, bien, escogió tampoco los espermas. Pero, mira, pero, no, ¿qué pasó? ¿Por qué me ofendes? ¿Qué se están tu diciendo? Mamá? ¿Qué te picaron entonces? Pues no me han picado nada. Él no es bueno, niña. Eso sí lo dudo, una abeja. Paul. No lo dudes, en serio. No me han picado nada. ¿Cómo se llama? Juan Manuel, es que no sé, con Guayabera, no sé si es político o mesero. O mesero. Yucateco. O mesero. ¿Qué tienes en contra de los meseros? No, Paul, de las guayaberas. Eso no me ¿qué gustan. Tienes en contra de las guayaberas? Pues entonces no me gustan las guayaberas. Pero, por ejemplo, tú eres mesero, pero tú no te pones una guayabera. Porque eres un mesero con mucho más estilo. Ve nomás el chaleco que trae, la botonadura de traje de luces de torero. Es hermoso. Hombre. Y con la pilita no, muy sí, chiquita. Wow. ¿Con la luces? Con la pilita muy chiquita. No crece, es de luz. Alcalina, sí. Ah. Sí. Fum, de repente, es el traje de luces. Sí, de casi de luces, sí, con el chiste ese, ¿eh? Sí. Que trae el pilón. Sí, ya lo entendí. Ay, qué bueno.
Es nuevo. Es uno de esos chistes que, están, rápido, que tienes que estar muy pendiente. Para sí, porque si te apendejas, ya chingaste esa Polonia. Chingo, ¿no? Qué bárbaro eso. Pues muy es mar, yo de, tú de lejos y luego así. Yeah, bien. Me parece. ¿Te parece bueno, ¿qué le vas a tocar? ¿Qué le vas a tocar? ¿Qué le vas a tocar? Bueno, no sé si tú cantes, pero me encantaría. ¿Cómo? Bueno, poliéster no, pero Gustavo Mugía canta y canta chingón. Sí, compositor, no, de ti no conozco tu carrera como cantante. Entonces, no, pero yo no canto, yo nada más, me está confundiendo este señor. O sea, ¿por qué está confundiendo con el doctor de la O, sí, que canta muy bonito. Exactamente, no, sí, la otra vez fui con el doctor, porque me dijo, no, ya, Poli, ya te escucho mejor de la tos. Le dije, pues, ¿cómo no estuve practicando toda la noche, pendejo? Le dije, pues, imagina. Oye, no, pero ¿qué tipo de música tocas? Bueno, la que sea. La a que ver, sea, tócanos algo. Está pidiendo una de José José. De José José, pero cantamos todos. ¿Llega la guitarra? Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busquen, por más que se escondan. Duermes conmigo, toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Mas luego despierto y tú no estás conmigo. Solo está mi la almohada. ¿Ah, no la criada? Ah, no, la almohada. Ah. Muy bien, Juanito, qué bárbaro. Póngale sí. efectito aquí, no sean más crueles. Don't be cruel. Que sí, la gente pida canciones y sí. te podemos lanzar de cantante el día de hoy, Paul. No, pero es que yo creo mejor con el señor Munguía, ¿no? Que, sí, ¿verdad? Pues que sí, el señor Munguía, él sí es cantante. Tráetelo arrastrando de los cabellos. Espero, Paul, de los cabellos. Próximamente cuando me veas no digas quién es este güey, que digas, no, ¿cómo no lo conocí no, en Monterrey? Claro que no, yo te voy a identificar luego. Con una bonita guayabera. Yo te voy, inmediatamente te voy a, vas a ver. Ja, fíjense, les voy a perdón que interrumpa esto, pero tienen que escuchar, muchachos. Puta madre, ¿cómo? El talento es excelente, pero el audio está de la chingada, dicen. Sí, híjole, bueno, en fin, por eso ya me voy a traer sin música. Ya se va Paul, ya se va Paul. Casi no se escucha la guitarra, no se escucha. Gracias, Paul. Gracias. Sí. ¿Está el volumen casi todo? Sí. Está conectado, está todo el volumen. Está flat. Súbanle a la lira. Que Paul cante el Noa, es que Paul no es cantante. Vamos a esperar a que venga Gustavo Munguía, que él sí canta. Tú échate una, Marisol. No sé cuál será es buena. Que, no sé si la guitarra ya. Si se oye ya el micrófono. Sí. Uy, que te hago tanta falta, ya es muy tarde. Lamentablemente te he olvidado. Yo te dije que no ibas a olvidarme. No soy fácil de olvidar, lo has comprobado. Yo te dije y te juré que eras mi vida, que eras todo lo mejor que había tenido, que a mi madre y a ti solo quería, que para ella y para ti yo había nacido. Y esa tarde que dijiste que volvías, muy segura estaba yo que no vendrías. Yo sabía que te esperaba otro cariño, y lo que ella quería de ti también sabías. Pero que fueras capaz yo no creía, que
me hicieras tanto daño, tanto daño. Y hoy me dices que te hago mucha falta. No puedo volver contigo, te he olvidado. Te perdono todo el daño que me hiciste, pero no me pidas que vuelva contigo. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Me da pena que me pidas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. ¡Qué bárbara, Marisol! ¡Qué bonita voz tienes, Marisol! ¡Gracias, Gustavito! ¡Qué chulo cantas, Marisol! ¡Gracias! Y usted, qué bonito. ¿Dónde dejaste a Polestia? Ya lo mandé a la fregada. ¡Qué bueno que se fue el polvo, que me cae en la punta! ¿Por qué te cae mal? ¿Por qué te cae mal? Marisol le caen los... No le gusta. ¿Quién a quién? Marisol no le gusta. ¿A él? ¿A Paul no le gusta? No, Marisol no le gusta a Paul. No lo quiero, no lo quiero. No, la señora no quiere. Aparte, ella no es la mamá de Rogelio. Ya ve. Sí, es que me estuvo ofendiendo. Le dijiste que era una tía abuela. Tía abuela. ¿No? Me estuvo ofendiendo mucho. Paul a mí. Sí, no está bien eso. Por favor, maestro. Juan Manuel. A ver si llegó la guitarra para comenzar. ¿Sí llegó la guitarra ya? El cable estaba, yo estaba pisando el cable. Ah, muy bien. Bueno, algo hay que pisar, sí, ¿no? En estos cosas, sí, por lo menos. Si no hay mujeres, cable. Por cable, ¿no? Algo pisas. Me estoy pisando un cable, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y si se oye ya? ¿Si se escucha la guitarra? Sí, yo no la escucho como, no hay como un regreso de la guitarra hacia acá, ¿no? Sí, no. Como que se va y ya no viene la guitarra. Ya no viene la guitarra. No hay un regreso. Mira. Está padre tu guitarra. Qué bonito. Cambiamos de pila. A ver si llega nada más. Fíjate, cambié de pila pensando que era eso y sí hay señal de pila, pero creo que es... Ahí viene, un ratito se... Ah, es otro cable, si tienes que poner. No, nomás no lo vayas a pisar, Juanito, chingada madre, porque pues ya ves cómo... Anda chingando cables. Sí, ¿no? Jodiendo los cables. Que tengo un apodo, todo, ¿no? ni saben lo que... El pisacables. Sí. Fíjate bueno. Que ya nos habían dicho que ese era tu apodo y no sabíamos por qué, fíjate, y yo decía... ¿Por qué le dirán así? Sí, exacto. Yo pensé que me ibas a recibir con un maestro, pero no. No vino Johnny el día de hoy. Ahí va. Va a ser al revés, maestro. Ya, ¿lo puedo quitar? Mira, viene la mujer encabronada. Sí, ella es la que tiene un genio de la chingada. El Yeti. No, esta mujer de veras tiene un genio de la chingada. No. ¿Soltera o casada? Porque... A lo mejor le hace falta eso, ¿no? ¿Eres soltera? Súbale. Súbale un poquito más. Súbale. Súbale de lugares. Tu canción preferida, Gustavo. Ahí está. Ahí se oye. Ahí se escucha muy bien. No, pero una que a ti te guste. Seleccionemos, no sé. A ver. Ah, hombre. Hombre, por favor. Cuando sientas que la vida te hace daño, cuando pienses que no puedes continuar y tu alma pide a gritos que la ayuden y tu familia está a punto de tronar, si te cuentan que tu hijo es travestista, que tu esposa acaba de comprar una línea de cremas naturistas que en las noches la hacen ver como tamal. Ven, háblame, oh ven, desahógate conmigo, no podrás contar. Porque a mí me vale madre, tu vida me vale madre, tu cara me vale madre, todo.
todo me vale madre. ¡Vamos todos! Porque a mí me vale madre, tu vida me vale madre, tu cara me vale madre. ¡Me vale madre! Todo de ti. ¡Vale! ¡Madres! ¡Vamos, México! ¡Eso! A votar este 6 de enero, ¿verdad? De junio. 6 de enero son los Reyes Magos. ¿Cómo le vale madre? No sí, te sí, le vale madre. Si descubres que tu tía es prostituta. Yo no mi tía, mames. Mi tía abuela. Que tu abuela es la dueña del Congal. Que tu hija te salió con que es amante de subirse a la azotea y ladrar. Ven, háblame, oh ven, desahógate conmigo, no podrás contar. Porque a mí me vale madre, tu vida me vale madre. ¡Me vale madre! Me vale madre. Me vale madre, sí me vale madre, me hermano. Vale madre, vamos. Hermano. Porque a mí me vale madre. Tu vida me vale madre. Aleluya, hermano. Tu cara me vale madre. Aleluya. Aleluya, todo aleluya. Me vale madre. Vamos, hermano. Aleluya. Porque aleluya. A mí me vale madre. Aleluya. Tu vida me vale madre. Tu cara me vale madre. Amén. Está teniendo un orgasmo. Todo de ti. Ahora levántame. Me vale. Ahora. Madre. Yeah. ¡Ah, qué chingo! Esa canción es de tu autoría, obviamente, ¿verdad? Sí, de Alfonso Villalpando. De Alfonso Villalpando. Sí, sí, claro, sí, sé claro. Perfecto. Bueno, Alfonso Villalpando, esa canción. Tengo una duda, ¿cómo se llama la canción? Me vale. Oye, me vale madre. Tú participaste junto con Al Castillo en la cumbia del Encanto. De la cumbia del Encanto. Te cambio la pala por el bat. Que fue cuando la paca. ¿Tú te acuerdas? La contratan la paca, la procuraduría, para encontrar los restos de Muñoz Rocha. De Muñoz Rocha, ¿no? De Muñoz Rocha, sí, cierto. ¿Paquita la del barrio te contrató? No. La paca, dijiste. No, la paca. No, la paquita. Hay que leer, aparte bueno, sí, de la novela semanal, hay que leer de vez en cuando, sí. Chingada. Eso pasó hace unos años, a lo sí, mejor, ya. Porque estabas muy niña. ¡Ah, cabrón! ¡No soy niña! A lo mejor, sí, fue lo que esto, 96, ¿no? 96 fue la cumbia del Encanto. Y sí, pegó en Hechos de Peluche. Una canción que cantaban los peluches, sí, ¿no? Sí, yo la vi. Este, y además ni siquiera era una niña. Ella ¿le viste el peluche? Hay una línea de investigación, están checándola porque creo que está involucrada. Polet. Yo soy Polet. Polet tenía 6 años, no chingue. Por eso, soy Polet. No, está muy mal. ¿Qué? Esto. ¿Qué? No, la verdad, no, permíteme. Yo creo que sí. No opinar. Por favor, si no sabes, cállate. No, sí sé. No, cállate. Sí sé. Me voy a callar por respeto a la familia de Polet. A la memoria de Polet. A la memoria de la familia de Polet. Sí, la verdad. Sí, la verdad, no, qué feo estás. Oh, no, mames. Sí. Sí te pasaste. Estaba escondida. Sí te pasaste mucho. Perdón, en nombre de todos. Yo, no, de veras, en nombre de todos. Estaba sí, escondida sí. entre la piecera y hazme la cama. Imagínate nomás dónde, chingada madre. Ahí cabía yo. No, por respeto, no, pobre niña. Fue una historia muy triste. Una historia muy triste de la que Marisol está enterada. No. Se quita el micrófono. Muy mal, juntarme con esos ignorantes. Polet no existió, bueno. Ya está poseída, creo. No. ¿Qué es eso? ¡Qué horror! Me vale madre que le diga. No, algo le está. ¿Viste cómo tuvo un orgasmo enfrente de nosotros?
O sea, yo hasta me ¿por qué tuvo un orgasmo ahí enfrente de nosotros? ¡Qué horror! Ver a esta mujer. Yo no me esperaba esto de Marisol. Yo siempre lo... O sea, se me ha hecho una mujer muy simpática, muy padre, pero jamás... Ya cambiaste pensé, tu opinión. Pues que sobre jamás todo pensé verla tener un orgasmo enfrente de mí, yo cantando él con la guitarra. Y fíjate ella, lo que provocas, güey, lo que provocas pero con esa canción. Pero con respeto por el programa de Rogelio, pues no te puedes venir a hacer aquí un orgasmo. Es que es lo que provocas. Tú, Gustavo, no, no que... mal, no, ¿cómo? Eso hazlo en privado. Lo mismo. O vete a Oaxaca y haz eso. Ay, no necesito irme hasta allá, fíjate. Marisol, vamos. Híjole, Perla Coronado, otra vez te está pidiendo Vibro de Rocío Jurado. Tienes seis programas que te dijiste que te ibas a aprender, dice. Órale, échatela. Tal vez no. No, no se la he aprendido. Ay, Perlita, qué pena. Gustavo, pero no ¿sabes hice la tarea. Dígame. Ah, alguna canción y te la acompaño. No, usted, señor. Okay. No, pues usted. A ver, dele. Dice aquí tú. Que cante hermoso. Una de Paquita la del Barrio, Marisol. Sí, ah, sí. No, de Paquita. Que, dice que le... Perla Coronado dice, ¿qué le dieron a Marisol? Porque sí está cabrón, ¿eh? No, le tocas, me vale madre y tiene... Por favor. Ahí está, ahí lo tienes. Échale. Rata inmunda, animal rastrero, desecho de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Me estás oyendo, pito chico. Ay, buena chica. Unas medias canciones para cantar más. Sí, sí, exacto. Javier Rosales dice que él cree que esto es grabado. Él puede creer lo que él quiera. Él puede creer lo que él quiera. Digo, sí, estamos él cree que es grabado. Sí, ¿por qué? Él cree que es grabado. No o sé, sea, dice, también está bueno, saliendo el programa. Está ¿qué importa que está grabado? No son las 11:16 del miércoles 2 pero no de diga, junio. Pero no diga ni la hora ni la fecha, porque si tú dices, él cree que es grabado, pues ni modo que tú veas el futuro, güey. O sea, con que digas es grabado, él va... Qué inteligente es este cabrón. ¿Sabes qué poder me da eso? Tienes toda la razón, cabrón. Un tequila. Toma un tequila y agarra unos pinches poderes. No mames. ¿Quieres un tequila? Sí, sí estás... No, ya agarró demasiado poder. Ya. Poder. O sea, ya no le da más. Porque... ¿Qué es este? Poder. Este no era el mío. Wow. Era o sea, mío, si pienso que... No. Si dice la hora... Perdón. No, dice Rogelín. Que no hay necesidad de que yo diga que no... Que la hora, pues, si hoy te estoy diciendo, él piensa que es grabado, en ese momento se tiene que dar cuenta que no es grabado. Aunque yo no diga cuando la hora, tiene razón. Okay. No, hombre, eres, wow. Eres una pinche. No, bueno, no, eres bueno, si Juan eres Manuel muy... Einstein, cabrón. No mames. No, muy padre, Juan. Este es una chingonería. Es un don que yo tengo de ver el futuro, bien pendejo, de ver el futuro. échale un tequilita. Aquí, mira. Bueno, qué bárbaro. Pásamelo por aquí, pásamelo para que tu abuelita se sirva. Tenga mamá. Mi abuelita. Gracias. Tenga mamá, nieto. Tenga mamá. Gracias, nieto. Puñeto. Ay, no, puñeto no. Aquí déjalo, pues aquí tabito, déjalo. Tabito. Aquí tengo yo, aquí tengo. Sí, estamos, bien, estamos bien, Marisol. No, gracias. No quieres que te ponga un échale, poquito más. Pues, de échale. Oye, qué facilote eres, Gustavo. Pues ya, ¿qué oye, hago? Pues, sí. Pues ya, ahí estamos. Es que ahí yo estamos, le insistí, hermano. Yo le insistí. Yo de verdad no quería. Aquí señora, déjala, ¿para qué la escondes? Porque la señora, allá también la señora quiere. Ah, es cierto. ¿Nicole? ¿Un tequila, Nicole? Eso quiere decir que sí, a huevo. Uy. Sí. Oh, my God. Se dice oh, que God. Decir, oh, qué pena, pero uy, ok. Qué pena, lo chingamos, por favor. Uy, Pepe Le Pou. Salud, 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 salud. ¿Es extranjera tu mujer? Sí, okay. Francesa. 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 Salud. Salud. Ah, cabrón, no, yo no. Échate una. A ver, síganme. Doy el principio. ¿Sí? Ok. Sigue, yo te sigo. Al final. Ah, muy buena. De Don Roberto Cantoral. De angustiosa soledad. Porque presagio que jamás regresará. La vida se me va sin tu querer. Al final me cubres todo de angustiosa soledad.
porque presagio que jamás regresarás. Y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Cabo. Sabes bien que tú me motivaste para amar, que yo inventé de ti la intimidad cuando te provocaba ser mujer. Y ya ves que aún siendo de tu noche el trovador, le niegas a mi noche la ilusión de ver un nuevo día amanecer. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar que por amarte como un niño me quedé con los brazos abiertos al final. De los hermanos Zavala, ¿te acuerdas de los hermanos Zavala, Juanito? Sí, música, les daban todo el oti. Sin cabrón, pero qué. Ahora, qué si tú, la gente que nos está viendo, sabe quiénes son los hermanos Zavala, vaya a vacunarse. Sí, ya tiene inmediatamente. Edad. Ya tiene sí, edad. A huevo. Sí. No, ya no se alcanza a vacunar. Ya fue cloroformo si lo que le dijo. ¿Quiénes son los hermanos Zavala? Le vacunaron cloroformo. Vaya, cámbiese el pañal ahorita mismo. Ahorita mismo. Porque tiene la edad de nosotros, a huevo. A huevo, sí. A huevo. No, te quitas los años, ¿no? Te compras tus pañales y ya chingón, sí, ¿no? Entonces tu cumpleaños eso, ya eso compra todo. Chingón. Gustavo dijo que él. Tiene una forma de hacerse más joven, dijo. ¿Cómo es? Me pongo un pañal y ya. Wow, ya. Mira, qué chingón, ¿no? Ya, ya, vale madre, sí, ya, claro. Ya toda madre. ¿Sí? Sí, chingón. Padre. Bien. Te ves joven. Te veo por buena. Te veo por toda madre. ¿Sabes que los Simpsons, que son unos cabrones para hacer humor, decían que cuando Homero Simpson se va a un asilo, que dice, es que ser viejo es como ser niño, pero no aprecias qué bonito es que te cambien el pañal, que te limpie la cola. Y todo, o sea, de niño no te das cuenta y ya de viejo, ay, qué padre. Claro, yo el otro día tuve la oportunidad de dar un show a un instituto con gente con Alzheimer. Un chiste, 2 horas. No mames. Sí, 2 horas, cabrón. No mames, o sea, yo... Es increíble, güey. O sea, otro. Y no. Regresé y creían que era otro comediante. Sí. No, padrísimo. Te estimula mucho el ego. Y así, claro. No, y hasta la fecha, en ese asilo dicen, ¿por qué no viene Gustavo Munguía? No lo han traído. O sea, no, exacto, ¿sabes? Exacto. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué no viene? Exacto. Pídele a Gustavo Munguía la de Yo Quería, que es de su autoría. Ah, claro. Chingado. ¿Yo Quería? Sí, así dice. Para que veas, mentirosa, chingado. Porque déjame decir quién está pidiendo. ¿Quién está pidiendo? Una vieja pinche ratosa que ya a está ver, chingando. A ver, ¿quién es? Mi hermana. Ah, me dice, ¿Yo Quería? Si quieres pedírsela, porque ya oí que quieres más a Marisol. ¡Ah! ¡Ah! Ay, oye, pues sí, pero la neta sí. No, no ¿Yo te Quería? Creo. Ah, caray, no, no. No, que dice que lo estás confundiendo, chingado. ¿Puede no, ser, es que, no, ¿puede no ser que la hayas compuesto y que no te acuerdes de ella? Pues, también, puede ser. Sí, puede ser. Puede ser. Al rato voy a ingresar al instituto que fui a dar show. Sí. Y él mismo va a decir, ¿por qué no he venido yo? ¿Por qué no viene Gustavo Munguía? ¿Por qué no viene Gustavo Munguía? Exacto. Muy bien, muy bien. Mi pequeño talismán de Ana Gabriel. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Almohada de Roberto Carlos. ¿Almohada de Roberto Carlos? Así dice aquí, almohada de Roberto Carlos. No, pues sí están. No, sí están. Roberto Cantoral. Han de ser del instituto que fue a dar el show. Sí, sí. Próximamente va a ir él, ¿eh? Una de Mario Pintol. Una de Mario Pintol. Ándale, mi éxito. No me acuerdo cuál es esa de mi éxito. Cada vez que tengo fe, tengo éxito. Sí sé cuál es, pero... Ah, bueno, esa es... se la cambié. Así...
que te vas de mí por querer conocer otra forma de amar. Hoy me vas a dejar. Adiós. Adiós, adiós. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Si un día quieres volver, sabes dónde estaré. Y si no, ya me fui. Fue mi culpa, mi culpa, mi culpa por haberte amado tanto. Entender que la vida, mientras más amor, más llanto. A nadie quise tanto como a ti. A nadie. A nadie te entregué mi corazón. Por nadie. Y hoy que te entregué mi corazón, hoy me dices adiós. 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 Ya. Que te vaya bien. Si un día quieres volver, sabes dónde estaré. Y si no, ya me fui. Ay, 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 ya me fui. Ay, 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 ya. Ya me fui. Ya se fue. Voy a. Puta, años que. Chingón, Mario Pintor, cabrón. Es un chingonazo, pero. Que paz descanse. No sé si ya, ya murió o no. No creo, no creo. Se mantenía la línea y la chingada. Sigue pintando. Sigue pintando. No, nos estás confundiendo con Lupe Pintor, el boxeador. O Guadalupe. Pineda. No, ese era Guadalupe. No, ese era Guadalupe, ¿qué? No, el Guadalupe de mi ciudad. ¿Cuál era Guadalupe? Trigo. Trigo. Y hay una Guadalupe que, mis respetos, hasta tiene un santuario, pero no queremos meternos en esos pedos. ¿Quién? Este, ¿quién? Que tiene un santuario. La Virgen de Guadalupe. Yo soy guadalupano. Sí, claro, la Virgen de Guadalupe, ¿cómo no? Yo soy guadalupano por parte de madre y ateo por parte de padre. Sí, yo sí. Tengo, manejo las dos corrientes. Hablando de corrientes, yo conocí a Arturo. Marisol. Hablando de corrientes, ¿dónde yo conocí a Arturo? Yo conocí a Arturo. ¿Arturo qué? Arturo, Arturo. Este vato le robaron una sábana, era la sábana de Turín. El manto, la sábana de Turín. El manto de Turín. La sábana de Turín. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el Turín? Y el Turín encabronado. No van a clausurar el programa. Blues de, no, el blues de Gustavo Munguía. Ah, el blues, sí. Sí. ¿A cuál quieren? ¿El Almorrana Blues? ¿El Almorrana Blues? Maru, Marisol, estaban hablando bien mal de ti. No, no, para nada. Oye. No, para nada. Marisol, ¿tú sabes? Que mi, lo que me cargo de amiguitos. Mi pequeño talismán. Y que vatos, cantemos gachos. Peleas también. Pero déjame blues, decir mi fecha. El blues de Gustavo Munguía. Lo déjame, que deja. Hacemos los dos. Tampa, no, eso no, me no, quieres no, aquí. El blues, siempre el blues. Peleando así. El blues, chica. Okay, bueno. A ver, va. No vas a tener un orgasmo, ¿eh? Ándale. Hay muchos que sufrimos por locuras inacabadas, por amores no terminados. Pero nadie sufre tanto como el que tiene el Almorrana Blues. El Almorrana Blues. El ambiente está propicio y la fiebre va en aumento. La comezón no cesa, es hora de cantar el Almorrana Blues. Almorrana Blues. El Almorrana Blues. Almorrana Blues. ¡Vamos todos! Almorrana. Almorrana. Caramelizadas. Maldita hemorroide, te adueñaste de mi cuerpo. Mi vida es un infierno. ¿Qué puedo hacer? El Almorrana Blues. El Almorrana Blues. Chupas. Chupa, chupa, chupas. Almorrana. Muérdelas,
son deliciosas. Todos con muchas ganas. Esta parte es donde se caen las almorranas. Si usted está sufriendo de ahorita de un ataque de hemorroides, vamos a decir maldita, maldita, maldita almorrana. Todos decimos maldita. Vamos a enseñarle. Maldita, 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 maldita almorrana. ¡Maldita! 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 Almorrana. Chupas, chupas. Todos la tenemos. Muérdela. Pero no la comprendemos. Ráscatela rico. Neurosis imprecisa. Es hora de cantar el almorrana blues. Rico. El almorrana blues. Ráscatela, oh, yeah. Ráscatela, ráscatela. Almorrana. Muérdelas con ternura. Almorrana. Mastícalas, muérdelas, chúpalas. Maldita almorrana. El almorrana. ¡Qué profunda letra, güey! ¡No, chingado. Se mamó! ¡Hombre, es una belleza, ¿no? No te... Va, Juanito. Ahora sí, peleas. No. ¿Peleas? ¿Te sabes peleas? Sí, mira bien. Mira bien. Altemar Dutra. Altemar Dutra. Altemar Dutra. Fíjate, nada más llamarse Altemar Dutra y hacer peleas, no mames. Hombre, qué chingado. Se ha peleado desde que le pusieron ese nombre. Ese como cabrón. La otra, ¿cómo se llamaba el otro? Máximo Raniero. Mondigo, Mondungo, ¿te acuerdas? Mendigo Mondungo. Domenico Moduño. Bueno, Domenico Moduño. Mi cola de varios. Mi cola de varios. Es como el viento. Acaba con el. Que subió una sirena. No, eso es un gato, ¿verdad? Una sirena como hace. Del olvido. Estamos hablando de. Si usted se conoce estas canciones, vaya a vacunarse. Va, peleas. ¿Peleas? ¿Quién la va a cantar? Voz de mujer, ¿verdad? Mira bien. Pero está bonito que la canten entre un hombre y una mujer. Mira bien. Lo que hacemos los dos, siempre peleando así. Si después vamos a sonreír y amarnos mucho más. ¿Para qué destruir este amor? Amor que es nuestra vida. ¿Para qué destruir la ilusión y hacer nuestra separación? Teme que no lo sabemos. Sufro yo y tú sufres también. Por cosas sin razón. Y el amor en momentos así muere un poquito más. Y al morir sufrimos más y más. Llorando así en nuestra soledad. Pues sin amor ni tú ni yo pudimos nada. Pensé que le iba a cantar. Es que lo hubieras cantado, lo hubieras puesto en mí. ¿En ti? En mí. No, en mí. Mira bien lo que hacemos los dos, siempre peleando así. Que yo pensé que le iba a cantar Marisol, dije, me fui a Google. Ah, me la sé, coño. Yo también pensé que no iba a tener no un digas orgasmo coño, Marisol. Porque aquí no se dicen malas palabras. Aquí se, sí decimos almorranas, pero donde habitan, no. Pero chúpalas, ¿qué es eso? Arruinaste oye, toda la canción. Donde habitan, no. Chúpalas, chúpalas. ¿A poco no se dio chingón? No. ¿Tú has chupado una almorrana?
a lo mejor por accidente. No me hagas sí. hablar. Ay, no me hagas hablar. No, claro que no, güey. Qué cochinada. ¿Por qué? No, pues están cantando las morranas, pues que se te viene a la mente. Chupa las muerde las masticas. ¿Cómo se te viene a ti? ¿Cómo vas a chupar una almorrana? Es que me acordé del chiste, güey. A ver, ¿cuál de es que el le chiste? Dice, compadre, ¿dónde está el culo? Adelante. No, el clítoris. ¿Dónde está el clítoris? ¿Adelante del culo o atrás del culo? Bueno, compadre, pues adelante. ¡Guau, qué pendejo! Entonces tengo 30 años de estarle mamando una almorrana a mi vieja. ¡Ah! Por eso se me vino a la mente eso. ¡Qué fuerte! Sí. O sea, sí, escucho el chiste y me río, pero si me lo imagino, es fuerte. Sí, exacto. Si lo escuchas nada más así como sí. leído, está bien. No, pero ya, pero ya gráfico aquí. Ya ese es pedo de ustedes. Ahora, yo con tequila tengo pinche imaginación tan tremendo que me lo imagino. Mal pensados. Dice Marisol que ustedes son unos pinches mal pensados. Ella nada más cuenta los chistes sanamente, claro. Y ustedes piensen lo que les... Ella está hablando de almorranos decentes. Jorge Alberto Gallegos, esa de peleas va dedicada para mi papá, el ingeniero Gallegos, exverger. ¡Claro! ¡Ay, hasta el cielo! Es, okay, yo, fue mi compañero el Inge. Es una contratación, conviene. Gracias, que te la gracias, José. Esa pelea, entrega total de Javier Solís. Sergio Lizondo dice que no era almohada, era desahogo de Roberto Carlos. Ah, desahogo. Es que no tiene nada que ver almohada con desahogo. ¿Por qué me arrastro? ¿Más bajita? Menor. Ahí va. ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca nada a cambio para mí? ¿Por qué me quedo callado cuando me quieres herir? Con todos esos reproches que no merezco de ti. ¿La subimos de tono? Porque en la cama doy vueltas mientras tú finges dormir. Pero si quieres, yo quiero y no consigo fingir. Te has convertido en la punta a lo sumo que clava mis sentimientos. Te has convertido en la sombra más triste de mis lamentos. Pero resulta este puñal, ábreme las venas. Sin ti no sé lo que hacer. Y a veces me desahogo, me desespero porque tú eres el grave problema que yo no sé resolver. Y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres tener. Y acabo siempre en tus brazos. Cuando me quieres coger. Fíjate, por no atinarle, pendejo. Lo que dice la señora Marisol, que su imaginación vuela. Le digo, y acabo siempre en tus brazos. Dice, pues no le atinas. Qué enferma eres, no, Marisol, de veras. Andar entre lobos ya me hice llorar bien. Ahora muy pinche lobesna. Yo no era así. El 19 yo me imagino, échalos aquí. Ay, chinga. Anuncia fechas. Junio, Río Bravo, el día 4, el 11 de junio en Torreón, Cantares. 12 de junio, Nuevo Laredo, La Valentina, sí. Ahí vamos a estar. Okay. El 19 de junio vamos a estar en La Arena, Monterrey. Prófugos del asilo. No se pierdan ese show, de veras, se lo Aldo recomiendo show, altamente. Rogelio Ramos y su servidora Marisol Vázquez. Y el 17 de julio vamos a estar en Reynosa, en el Kingdom Show Center. Y el 31 de julio vamos a estar en Monclova, en La Carroña, y los esperamos. Chingón, por eso. No se pierdan esos shows, están magníficos, de veras. Sí, de verdad, la gente de Monterrey, por favor, acompáñenos este 19 de junio. Festejen a los papás, a los suegros, a los hijos que tengan hijos. Si usted tiene... ¿Perdón? Si le cae bien, lleve a su suegro. Si le cae mal, llévelo.
Y de todas maneras, para que sufra. Para que sufra el cabrón, sí. Con el show de Marisol, Aldo y un servidor, Prófugos del Asilo, 19 de junio. Los boletos están en Superboleto y en las taquillas de la Arena Monterrey. La por neta, favor, ahí los esperamos. Aquí sí. Nos tiramos y, en broma, pero los tres shows diferentes. Los tres shows son totalmente diferentes. Sí, qué aburrido sería que fuera que el mismo show y los siguientes shows. Los tres. Qué bruto eres, estilos, diferentes ay, estilos. Dios de mi vida. Y che, Marisol, estoy tratando de aportar algo, güey. Me estoy y sales con tus mamadas. Yo te lo digo en tu cara. Yo me nomás me descuido tantito y me chingan. Díganme en cara. Ellos, fueron huevo. Ellos, yo te defendí. Yo creo. Fue este venenoso. Ay, pinche pitarra, tú. Eres una pitarra. Gracias a Global Case por hacer posible esto. Gracias a Chilchota, el queso de México, por ser patrocinador. Gracias a no Chilchota. Solo de esto, sino de todos Chilchota, los. Chilchota, Chilchota. No, gracias a Chilchota. Chilchota, ¿no? Chilchota. Chichotas. Mira esta atascada. Se me antojó. Chilchota. Hazle otra vez. Te van que ya se te fue un patrocinador. Sí, no, yo no soy chichota. Yo no soy chichotas. Muchísimas gracias. Adiós. Se te acabó el queso, pinche ratón. A mí no me digas chichota. En todos los proyectos que tenemos, claro, patrocinadores. Pero ya con esta madre, ya mejor que. No, que aquí es que la Marisol, ¿te refieres? Sí, así le dices. No, con esta madre. Ah, es una madre. No, la madre lo que comenté. Es una madre, una madre, exacto. Sí. Exactly. Sí. Exactly. Échale, Juanito. ¿Qué vas a cantar? Pero ya yo sí le inicio, toca, ustedes le siguen. Ahora sí toca en serio, Juan. El final. No dejabas de mirar, estaba sola. Completamente estúpida y anormal. Algo blanco te salía de la boca. Ah, no era la cola. Y te dije, ay, la baba se te cae. Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Casaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Yeah. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilán o paloma, pobres tontos, ingenuo charlatán. Que fui paloma por querer ser gavilán. La segunda parte no sé si cantarla porque provoca al sexo. Fui bajando lentamente de tu vestido y tú no me dejaste ni hablar. Solamente suspirabas, te necesito. Abrázame más fuerte. Esa noche entre tus brazos, al mirarte me sentí desengañado. Le salió un macanón bruto. Solo no me dio frío tu calor. Es que así es la canción, güey. Y me diste de cocano. Qué triste, qué triste. No, ya la desmadraron. Te dije. Y dije, estate quieta, por favor. ¡Asa, tranquila, amiga! Hay que ver cómo es el amor. ¿Quién está, cabrón? Que lo toma. La vida no, no me escupas. Paloma. Pobre tonto. Enderezate. Ingenuo charlatán. Echarle. Paloma, por querer ser gavilán. Amiga, bravo. Fabricamos estuche para todo tipo de equipo musical, industrial, médico y mucho más, totalmente personalizado de acuerdo a tus necesidades. Somos distribuidores autorizados de marcas exclusivas de gran calidad para la industria del espectáculo. Nuestra matriz está ubicada en Monterrey, aquí Nuevo está León. Mi matriz. Aquí está la matriz. Ya le salió matriz a esta chingada madre. También contamos en sucursales, contamos con sucursales en San Antonio, Texas,
y en Hidalgo, Texas. Tenemos envío en todo México y Estados Unidos. Búscanos en las redes sociales como Global Case México. Teléfono, la de 81-1505-0761 o al WhatsApp 81-86-93-96-75. La cara de Gustavo. No, hombre, es que chica. Global entendí Case. Entendí todo. No, Global Case. Global Case. Global, es importante. Global Case. No, hacen case para todos. Para pues todos. Sí, es muy importante para el instrumento tener un case. No solamente el instrumento. Hay es el Anvil case, ¿no? El que dice la caja. Sí, pero hay médicos, por ejemplo, que tienen instrumentos muy delicados. Delicados, y sí. Y les hacen un case para ustedes. Y abuelo, huele a huevos muertos, podridos, y a un pájaro muerto ahí. Una disculpa, no, hombre. Dale un consejo, Gustavo. Mujer, es demasiado, oreándole el pájaro a Rogelio Ramos. Eso yo nunca había visto. Para que Gustavo, veas que no todo lo que brille es oro. Gustavo, dale un consejo. Tú que tienes experiencia en la vida, dale un consejo a Marisol, por favor. Por favor, pues maestro. ¿Qué le puedo decir a esto? Iba a decir. No, pero te has transformado, Marisol. No, de que estuviste preparando tan rica comida allá. Fíjate. Que yo no sabía si era una paella o era una, no sé qué madre preparó. Pero si era paella, arroz con algo. Pero lo preparó con mucho cariño. A verte aquí transformada totalmente. Sí, la droga, las drogas. Y yo tenía un orgasmo aquí. Son las drogas. ¿No? Me dieron peyote, me llevaron a la... ¿Te luchaste? A la madre. ¿Te echaste el peyote? A la chahuasca. Al temazcal y al otro, ¿cómo se llama? A la ayahuasca. Ayahuasca. Me metiste ayahuasca. Yo me metí a ayahuasca una vez. ¿De veras? Puta, qué horror. Es horrible. No, en serio. Me platican que... No, mira, te dan una... Es una hierba muy amarga, pero antes te meten algo aquí en la nariz. Para que te calmen los nervios, como el rapé, como el tabaco. Antes. Lo metes, no me acuerdo cómo se llama esa sustancia, te relaja totalmente. Y después viene la ayahuasca, viene el rito, ya con la música. Ajá. Te toman la ayahuasca y creo que se empieza a dormir. Pero el cuerpo, no creas que es como fumarte un churro. Fumarme churro sí lo he fumado. Y es distinto. Es lo mío, eso es lo mío. Que es, no, pero en esto sientes como que el cuerpo lo tienes como el triple de tamaño, una sensación. Yo quisiera, pero en el puro pito. Si la gente le... A la gente, ¿perdón? Yo quisiera eso, pero en el puro pito. En el puro pito. ¿Verdad? No, tengo ayahuasca en el pito. No, pendejo, ahí no hacen milagros, güey. No, pero es una sensación horrible. A mí, en mi experiencia, no. Oye, Gustavo, me han platicado. Pues a mí me han platicado maravillas. La primera persona que me cuenta que fue una mala experiencia, me cuentan no. Que ven a Dios, claro. y que alucinan y que ven el futuro y que se descubren a ellos mismos. No, es que no hay que confundir. La ayahuasca no es un alucinógeno. No, la que te puede hacer eso es el Bufo alvarius, que es el veneno de un sapo que se consigue en Sonora. Se fuma en Saltillo. Y ese lo jalas. Sí. Pero dicen que es una muerte. Sí, mueres. Eso es caer en coma. Caes y es como resucitar otra vez. Eso lo hizo... Pero yo no me quiero morir, cabrón. No, lo hagas. Entonces, no, cabrón, todo el sistema si era eso. Si yo ya con levantarme rápido la cama me mareo, imagínate ya con la chingadera. No, con esa madre, era ayahuasca. El paquete completo era ayahuasca. Era el cambó, que es como que te con incienso te van haciendo, así te van picando y te van poniendo el veneno, también es un veneno, para que te suba el sistema inmune, lo levante a todo lo que da. Ajá. Y luego viene el bufo alvarius. Entonces iba a pasar por todos los procesos, les dije, no, gracias. Ya me voy. Todo eso es para con la ayahuasca yo tuve, bye. ¿Y ahí eso se para ve. Qué? Yo las dos, pues para que te cures. Mira, mucha gente que está con cáncer. Por ejemplo, le estoy diciendo a esta a señora Marisol, te va a servir mucho esto, el bufo alvarius. Yo no quiero irme porque me quieres mandar, cabrón. Tú métete a ayahuasca. ¿Por qué me quieres mandar? Métete el bufo alvarius y métete el cambó. Sí, bebe, güey. ¿Y luego qué hacemos si me da el patatús? No te pasa nada, no te va a pasar nada. Tú métete. ¿Qué me meto? Bufo alvarius se llama. Así se le llama. Que te metas varios. Así se llama. Ese sapo lo consigues en Sonora. Ah, te vas a el sapo, te vas a chingar el sapote. Es una toxina, de un sapo. Yo lo sé, que también se fuma en Saltillo. La toxina del sapo que viene de la piel. Exacto, por eso muchas caricaturas. Eso es el bufo alvarius. Entonces se mueren. Yo vivo en Saltillo mucho tiempo de mi vida. ¿A quién chingados conocen que fuma esa chingada?
conozco a nadie. En internet. No, pues es un ritual. Es un ritual. Te cuesta un retiro de esos 5,000, 6,000. Ay, aparte pagas, cabrón. Ah, no, claro. O sea, la chingada. No, no, bueno, pues, ¿qué querías, güey? No, 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 no es gratis. No, yo pensé que te pagaban por experimentar contigo esa chingada. Mira, no, hombre, qué chingada. Yo de momento, pásame un tequila, que sí, es lo que mejor, está a la mano, ¿verdad? Es más seguro. Ahí te va a traer. No, la verdad para mí no lo fue. Para mucha gente que ha estado en drogas y que se está metiendo de más sustancias, se han curado de eso. Lo pueden sacar de eso. ¿Cuánto dura el efecto ya cuando te metes en la ayahuasca? Ay, el efecto de la ayahuasca es que te dura unas 12 horas, yo creo. ¡Ah, la madre! No, 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 porque vaya bajando. Digo, a cada quien le pegará diferente, pero ya así bien, bien. No dejan de ser toxinas, no, que el cuerpo mismo es una droga. Dicen que no es una droga, que es una experiencia espiritual. No, mira nomás, ¿por qué no van a misa mejor? A mi salchicha, cabrón. A mi salchicha. Porque no hay, güey, por eso se van a la ayahuasca. No, sí, pero no es una buena. Yo creo que una de las mejores experiencias, en lugar de estarte metiendo tantas cosas, yo creo que una buena guitarra es mejor y mucho más espiritual. Mil veces. A toda madre. Es más terapéutico, sí, es cierto. Claro. Es cierto. Yo extraño, con esto de la pandemia, estuve 8 meses encerrado. Hay raza que más de un año, pero yo extraño las reuniones. Está encerrado cadena perpetua. Comiendo, por lo visto. Sí, sí, pero no, sí, pero la realidad es que yo extraño mucho las reuniones de los amigos, que ahorita ya se está abriendo, pero hay raza que todavía dicen, no, ya se permiten, pero no voy, me voy a seguir cuidando, no sé hasta dónde, pero es bueno esas reuniones donde era como una terapia, güey, era una terapia. Yo una cancioncita, un claro, tequila, y me curaba más que con la ayahuasca. Claro. ¿Cómo sabes, claro, cabrón? ¿Cómo no sabes? Sé, no ahí sé, está. Pero estoy juntando 6,000 bolas para ir allí donde... Bueno, pues cada quien, digo, sí, cada quien hace, échale, pues, tiene sus historias, canciones, y, va, increíbles, entrega, ¿no? Total. ¿Qué vas a cantar? A ver, entrega total, pero bajito. Está conmigo, esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Llévame si quieres hasta el fondo del corral, hazme como quieras por atrás. Pero esta vez ya no soporta a ti de la forma total. Yo con un beso nada más quiero ser tuyo. Ay, ya me salieron huevos, bien, o sea por mal. Sea por bien o sea por mal. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Como la señora que sí habla, el tipo que sí habla, pero viendo a los dos que no hablan. Exacto, estás invitando, ¿no? Gracias. Ay, cabrón. Oye, pues ¿Cuál piden? Eso y más, ya, Sebastián. Las fechas, a ver. Fechas están dentro de mí. Y las cumplirán. ¿Cuál es que el lado ya no está? Fechas y fechas. Las tienes ahí. Fechas y mechas. Cuéntalas aquí. ¿Cuáles son las fechas? Dímelas. Junio. Mañana en Cantares, en Torreón. Junio 10, León, en Borrego Restaurante. El 11 de junio en Guadalajara, en el Teatro Galerías, haciendo válidos los boletos que quedaron pendientes de marzo del año pasado. Y boletos en Ticketmaster para el Teatro Galerías, quedan muy poquitos. 19 de junio en la Arena Monterrey, tengo el placer, el honor y el gustazo de compartir con mi amiga Marisol Vázquez y Aldo Show en Prófugos del Asilo. Los boletos están por Superboletos y en las taquillas de la Arena.
en julio, primero de julio en Celaya, el 2 y 3 en Querétaro, el 8 de junio en Torreón, el 10 de julio Durango, 15 de julio en la Arena Tiras de Houston, 16 de julio en Laredo, 17 en McAllen, 22 de julio Pachuca, 23 y 24 en el Cuevón de Plaza Escenario de la Ciudad de México, el día 30 de julio en Dallas, Texas, y el 31 en el Auditorio de UTEP en El Paso. Ahí los vamos a esperar, vamos a tomarnos la foto, vamos a reírnos, vamos a disfrutar y vamos a pasar a toda madre, ¿ok? Sobre todo el 19 de junio no pueden fallar, Marisol, Aldo Chov y un servidor en Prófugos del Asilo. Vayan, probablemente sea la última vez que... La tuya, puñeta. No se sabe. A mí no, no me empiojen. Claro, no, no se sabe. No se sabe. O sea, no yo sabe. Te veo y digo, puta, güey, ya, ya, ya le enseñaste que te pusieron un chip en la... Ah, sí. A ver, enséñalo. Traigan una cuchara. Necesito un tenedor, una cuchara. Algo de metal. Se pásame el fierro de mi viejo. No, hombre, chinga madre. No, güey, de veras. El fierro. Yo no lo creía. Y hasta que... Cualquier, una moneda, ¿lo traes? No traigo una moneda, aquí, a ver, una moneda. Una Tecate. Hombre, un pesito. A ver, un peso. A ver, vamos a ver. Un peso. A ver, no, ni madre. No. Pero también dale tantito para allá, ayúdale, güey, o sea, así. No, inventos no, nomás lo que es. A ver, la cuchara. A ver, va. Uri Geller, ¿lo va a doblar o qué chingas? No, se le pega. No, qué chinga se le va a pegar, hombre. Es que era, esa... No, andaba sud y sud el día... Ah, cabrón. Ah, no, nada. Bueno, se pegó, pues que... ¿Dónde quedó? No, ¿y qué traías? ¿Un chip? ¿Un imán o qué chip? No, traigo... Es Free Joaquina. ¿Yo qué? Ahí está, nada más que pon la derecha. École. Ahí está. ¿Qué mamá ahí, es ahí esa? Ahí está, güey. Es un chip. Chequen aquí, enfoquen. Le digo que se ponga abusada porque van a ponerle 500 pesos de saldo en estos así días. Es, así es. ¿Verdad? Vas a tener redes gratis. A ti ya te vacunaron. ¿Ya me vacunaron? A ver, échale. ¿Échale? ¿Dónde está tu...? Ahí está. Esta es la de la primaria, ya de chingas. ¿Aquí? Qué brazote. Es que tantos años de ejercicio. Ahí, espérame. A ver, a derecha. Sí. ¿Y si te la pones en el brazo izquierdo, qué? No, porque ahí no fue. Se supone que es en todo el cuerpo. A ver. ¿Ven el pito? A ver, ven. No tienes. Ya. Por ahorita porque está prendiendo el clima. Ya no escuches a Pati Navidad, hombre, por favor. Cruzaré los montes, los ríos, los valles, por irte a encontrar. Salvaría tormentas, dragones sin exagerar, por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado, por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque el día siento que te necesito, eso y más haré. Pude asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad. Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡atíndale, Chencho! ¡Qué felicidad! ¡Qué pinche maravilla! O sea, no mames, güey. Que se me volviera a parar nomás para eso. No, vamos a la chica. Para no atinarte, me valió madre. No. Joan Sebastián. Ah, no, eso no. No. La canción es bonita. La canción de Joan Sebastián. Es que Joan Sebastián, qué forma de componer. O sea, oye, pues sencillo. También con esas musas, cabrón. ¿Cómo no?
Maribel Guardia, Arlette Terán. Antes, no, yo soy su admirador. Antes. Qué bárbaro. Digo, con todo respeto, qué malo que haya muerto, pero yo me salvé porque yo soy su admirador. ¿De quién? De Joan Sebastián. Imagínate que alguna vez vaya a mi show y que diga, paparazzi, se me antojan tus nalguitas. Yo jamás me negaría porque pues lo admiro demasiado. Yo le diría... No creo que te haya dicho a ti nunca eso, ¿eh? No me mate la ilusión, por favor. Yo le diría, maestro, introduzca. Penetre usted. Penetre. Esa es otra qué historia. Yo creo que... ¿De verdad te gusta? ¿De verdad? Oye, pero sí. Cállate, no digas nada. Córtale, chavo. Puta, rajones, culos. No, sí. Esto acá. Estos son unos chismosos. No. Sí. Sí estaría chingón que Joan Sebastián te hubiera pedido las nalgas, Juanito. No creo, porque después de tener a Maribel Guardia, Arlette Terán, que tenía una belleza, Arlette Terán. Sí, pero teniendo tanta gente se puede pervertir el cuate, ¿no? ¿Tú crees que así chingaderas también? No, una locura. Bueno, nunca me has visto encuadrado, Rogelio. Ah, exacto. Dios me libre. Qué mala memoria, Juanita. ¡Ay, Reynosa! Pues nomás ustedes se ríen, güey. Pues cuéntenlo, ¿qué pedo? ¿Quién con quién aquí? No puedo hablar. ¿Quién fue el activo y el pasivo? ¿Quién fue? Pues mira, yo me tatué y me hice un tatuaje en honor a Rogelio Ramos, por siempre tuyo. Aquí en la espalda le puse. ¡Hombre! Sí, bueno, ¡chinga! Ya canta una canción que están... Otra canción que están pidiendo, muchachos. ¿Qué canta Gustavo? ¿Qué canto? ¿Cuál canto? A ver. Tú, una que a ti te guste. Ahí va la guitarra para allá. Pero ¿qué lo que tú quieras cantar, o sea, la gente quiere escucharte. Ocho bohemia. Es que no te platicamos. Bohemia, comedia. Sí, ya ahorita ya es bohemia, ya es bohemia. Si tú quieres cantar una canción cómica, échatela. Si quieres cantar una canción en serio bohemia, también te la echas. Voy a cantar una canción que no le gusta. Bueno. Okay. Que no te gusta, pero vas a cantar. Sí, la voy a cantar. No, okay. No le gusta a mi vieja. Cabrón. Y aquí está, güey. Y aún así te la vas a cantar, aunque no sí, le guste. Sí, la voz me la va a echar. Es una canción que venía de mi autoría, de las viejitas, aquellas. Esta canción, no sé si conociste tú a Chucho. Ay, un cuate que cantaba en la Casa del Sol en Ciudad Juárez. Casa del Sol en Ciudad Juárez. Un restaurante que estaba ahí por el Pronaf. Sí, claro, por el Pronaf, me acuerdo perfectamente. Como un argentino como era, cantaba como tenía ahí. Afuera como una... como un sol, Maya, un sol, algo así. Sí, claro que me acuerdo por el Pronaf, me acuerdo perfecto. Pues ahí esta canción se hizo popular esto. Hay un lugar en mi corazón donde solo habitas tú, donde tienes la exclusividad de hacerme reír o hacerme llorar. Hay un lugar en mi corazón donde solo habitas tú. Se me viene encima toda la ciudad con detalles y palabras de los dos. Si vieras que no sé quedarme solo, que no sé vivir sin ti. Estas manos frías no las controlo, si una iba ligada a la tuya y la otra luchando por ti. Hay un lugar en mi corazón, hay un lugar en mi corazón, hay un lugar
en este corazón, donde solo habitas tú. Gustavo Munguía. Chingona canción. Que si te sabes, Yo te recuerdo, de Roberto Carlos. Uy, me la sabía. Yo te recuerdo cuando han pasado algunos años. Y que toques esa pared. No, es una canción, Rogelio, es una canción. Esa pared que no me deja, que no me verte. Deja verte. No, Leo, mames, güey, puta madre. Esa pared, pues, ¿cómo chingada te va? ¿Cómo la ver? Si ni vos la, que no, te veas a través de la pared, pues, chingada. No mames. Gustavo. Pinche Trump, qué daño hizo. Claro. Espero no tardarme más de 30 segundos, ahí te va una historia. Dime. Yo era un chavito, tal vez menor de edad. ¿Así fuiste un chavito? Sí, okay. Alguna vez fui joven. ¿Es violación lo que vas a platicar? No, nada okay. De eso. Del padre Juan no vamos a hablar tampoco, ¿verdad? No, eras tan feo que el padre Maciel lo rechazó. Hey, Gustavo, no, ¿qué pasó? Yo era menor de edad todavía, y en ese entonces no había bronca porque tocaras en un bar y todo de mayores. Fui a Chihuahua acompañando a Godínez. Yo era músico de Godínez Show. Y ahí había un grupo musical en Chihuahua. Se llamaba Amanecer. Amanecer, el grupo Amanecer. Sí. Y había un chavo que era, además del grupo, hacía como speech, comentarios muy simpáticos. Ese eras tú, güey. Haz de cuenta que entre canción y canción. ¿Dónde nos viste? ¿En el Hobbit? En el Hobbit. Claro. El Hobbit. Un bar que era como un sótano, güey. Por niños héroes, el Hobbit. No. Sí. Ha nacido el día. Así empezamos. Una nueva esperanza se ve en el horizonte. El amanecer se acerca ya. Estamos hablando más de 30 años, 40 años. Comentamos del grupo Amanecer. Amanecer fue exitazo en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Y decía Gustavo Munguía, después de un músico, porque además todos los músicos eran excepcionales. Yo lo sé, güey. Chingones. Y lo decía Gustavo Munguía, después de un número musical bien chingón, Gustavo Munguía, tenemos una noticia muy importante que decirles, eso es primicia. Juan Gabriel es gay. Y comenzó, sí, o sea, sí, puras, sí, pendejadas, sí, mamá, así decías, sí, y puras, sí. Pero en ese entonces. No, bueno, en aquel entonces era un desmadre, era como. Sí. Sí, se encontraron. Ay, es como millennials, todos como, los que están ahí. Es como se acaban de encontrar dos toallas, una toalla sanitaria ahí en las pirámides de Teotihuacán. Lo que no saben es de qué periodo es. O sea, ojalá la gente tenga más de prepa, porque si no, no, sí, no, ya no tiene que ver eso. La última canción. Esta es I want to hold your hand. De los Beatles. Lamento de amor de Rigo Tobar. Una canción. Más bajita. Esa pared. ¿Qué? Ah, no, pero es más bien aquí. Esta es la última canción. Escribo para ti. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti, pensando en ti. Si mañana me encuentras tal vez viendo con otra y tú me ves, hazte la cuenta que para ti no soy aquel. Esta es la última canción que escribo para ti. Complacido. Fíjate, había una canción hermosa que me encantaba a mí, esta de Sergio Denis. Tú que renunciaste a todo por seguirme a mí, tú que me diste noches y me diste paz, y que estuviste siempre cuando te llamé,
Yo no sé si te busqué por soledad o por qué. Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal. Yo simplemente te necesité. No, no pienses nunca que yo te mentí. Yo cuando dije amarte lo sentí. Equivocado no, sé que te amé. Hoy en el vacío que mi vida es, como quisiera volver a empezar, volverme a enamorar, a enamorar. Como quisiera volver a empezar, pero yo nunca supe más de ti. Esa qué canción. Bárbaro. ¿Cómo no? Que haga más sí, caso en los comentarios, sí. Pues no sea tan. Ay, güey, no. Bueno, pues, más bien, fíjate que te voy a hacer una cosa. Casi nunca hago caso en los comentarios. Y a Marisol, las caricaturas me hacen llorar. Ah, ¿te acuerdas de esa canción? Las caricaturas. Eran de la época del rock esa canción. Maite Gauss, ¿o quién la cantaba? Maite Gauss. Estaba sola. Llegué a la primer función, sí, pero no me la sé. Marisol ya se fue, ¿verdad? Sí, no, ahí está, nada más que fue a hacer pipí, pero ya se tarda mucho en hacer sí, pipí. Sí, es que sí, tiene es por mucha partes. Recarga. No, aunque no lo creas, la próstata le apachó. ¿Cuál próstata, güey? No sé, qué poca. No, ¿cómo no, que próstata? No, pues yo creo le apachura la vejiga, no sí, sé. Es que la testosterona le crea. Le sigue faltando volumen a la guitarra, ¿no? ¿Le sigue faltando? No, pues está acá. Entonces, oye, ¿les saludos parece? Saludos desde Meoki. ¡Meoki! Pregunta de que de dónde es Gustavo Munguía. Yo nací en Mexicali, pero me crié en Ciudad Juárez, Chihuahua, señores. Okay. Ahí viví casi toda mi vida. Y luego ya me fui a la Ciudad de México, pero no, Ciudad Juárez, mi Juaritos querido, un saludo, un abrazo. No, yo vivía ahí en Los Lagos y en Los Nogales, ahí en esos dos, en esas dos colonias. Ahí Ciudad Juárez es el número uno, Ciudad Juárez es el number one, la frontera más cariñosa y bella del mundo. Ciudad Juárez es el número uno, Ciudad Juárez es el number one, la frontera donde no se encuentra el amor profundo. Ciudad Juárez es número uno, Ciudad Juárez es un amor, la frontera donde debe vivir Dios. Juárez, que viva la su gente, que viva el pueblo, que viva el interior, que viva, aleluya, aleluya. Ciudad Juárez es, Ciudad Juárez es, todo un amor. ¿Les parece que hagamos? Chingoncísima en Ciudad Juárez, me la pasé chingón. Una de mis mejores épocas de mi vida la viví en Ciudad Juárez. Si tú viviste. De los 17 a los casi 19 años. Si tú viviste. Tú viviste las discos. El Cosmos, Electric Hue, el Twins, el Copacabana, el Pronaf, el Electric Hue. Electric Hue. Bueno, eso ya estaba. Pero el Pronaf era. El Amadeus. Ah, el bueno, Amadeus. El Amadeus era el mejor, era la mejor disco. Una pregunta para ustedes. Era una el mejor disco de México, de Amadeus. Norte, Amadeus. Norte, que era les va la pregunta para ustedes dos que conocen de Juárez. ¿Por qué el Noah Noah no le han dado la categoría que Juan Gabriel porque le dio? Porque nunca la tuvo. Porque nunca tuvo, era un no, es que no yo era lo nada. Sé, es una pinche toda cantina de mala muerte, güey. Toda la gente te decía, no, oye, el Noah Noah lo conoces. El Noah Noah no es nada, o sea, el Noah Noah es X. Es un pero porque no le dieron abrías la puerta de la cantina y había una foto de piso a techo sí, de la cara de pero, Juan Gabriel, pero era todo realmente no, es una cantinita chiquita yo pero no una vez entré a ese lugar nada más para ver que ya sí, yo también ya, estaba en la pasado? Avenida Juárez enfrente estaba el Manhattan y a la vuelta estaba el mariachi loca ay, eso ya, ay, chica, loca mariachi, loca, loco, loca estaba el Cosmos el JW y el Alive junto al y luego ya te ibas no, madre, no te ibas no te ibas con Jaimito allá del final ya con las pedas con Jaimito que era cieguito y tocaba el teclado y luego el Menudo del Bombero en la madrugada ah güey.
huevo, hombre, claro, el bombero, te chingabas el bombero. Papá. Ah, óyeme, qué todo. Qué chingón viví ahí. Ah, no, de la chingada. De la escuela, sí, no, ¿cómo bueno, le fue? Sí. De la no, chingada. Mira, ahí Tony Sosa, que escribió cuando empezó el programa, con ese cabrón me iba a todos lados. Cuando era soltero, teníamos los dos. ¿Ya de casado ya no lo hizo? No lo sé, porque ya no. Y luego te ibas a La Villita. Ah, no, ese no era Villita. No era antro. La Villita, perdón, era un motel, perdón, que estaba, sí, por, sí, la Triunfo, no, de la República. Ay, sí, 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 enfrente del. Pero se llenaba todo el fin de semana, ¿no? No, como maestros. O sea, a ver, que se abre la cochera, pues métete, cabrón, porque yo te chingaron, ¿no? Y se peleaban, güey. Porque te metían, ¡qué cabrón! Sí, primero te ibas al Bronco a echarte unas cheves o al. A los Naranjos. Los Naranjos estaba ahí. O el otro que estaba en Vicente Guerrero. Y Triunfo de la República. Un saludo a la gente que nos está viendo de Juárez, que los únicos que nos están entendiendo, sí, de lo que estamos hablando. Tienen sorprendido, no los sé únicos, de qué hablan, wey, pero yo no, viajo a mi imaginación y sé más o menos. Sí, pero tú tienes una imaginación muy sucia, entonces no. Yo me imagino todos los lugares llenos de putitas. No sé. Ah, bueno. Había uno en la Mariscal donde un güey vestido de gorila así, lo con un plátano y luego toma, sí, ¿no?, la canalla. ¿Y luego quieres, sí, plátano? Y una vieja, no, y los chinitos. ¿En serio? Plátano, sí, lleno de chinitos. Sí. Mucha gente del Fort Bliss se iba para allá. Espérame tantito. Entonces, ¿qué esa leyenda urbana de que hay unas subterráneos donde viven los chinitos que están ahí? Eso es Mexicali. Ah, sí, Mexicali. Eso es Mexicali. Perdón, soy un pendejo. Sí, eres. Ya pendejo. Lo sabía, ya, okay, lo sabía, pero, sí, pero ya ahorita lo está reafirmando. Pero, sí, claro. Pero lo que platicábamos de la señora que se metió un puro y luego le estuvo así, fumaba. La fumaba. La fumaba. Sí. Eso podría entrar acá a los 6,000 bolas. No te dejaban ni entrar todavía. A mí no me dejaban ni entrar todavía. Te pedía identificación y todo. Y nos colábamos ahí. Había un Folies. Había un lugar que se llamaba el Folies. ¿Como el Folies del Teatro de México? El Folies. No, el Folies. No, este era el Folies de Juárez. Era un burlesque. Donde bailaban las chavas encueradas. Uh-huh. Pero no había tubo en ese tiempo. El Bajarí, ¿te acuerdas del Bajarí? Pero ¿cómo chido? Te asomabas, yo no me asomaba así, de chavillo así. Me asomaba porque pues, te botaban de ahí del Bajarí. Es que yo llegué a los 19 años, a mí sí ya me dejaban entrar. Güey. Ah, bueno, tú ya llegaste, o sea, grandzón. ¿Cómo está la edad entre ustedes? ¿Cómo está la edad entre ustedes? Un año, ahí vamos. Este mes cumplo 61. El día que voy a estar en el Teatro Galerías, el 11 de ¿cumples? Junio. Ese cumplo 61, ese día festejo mi cumpleaños en el Teatro Galerías. Yo lo llevo por un año 62. Okay. Yo lo cumplí en mayo. Entonces, entraban. No te dejaban entrar, cabrón. Si tú entrabas, si tú no, güey. Porque pues, no. Ibas cuando estabas niño, yo llegué a los 18 años. Ah, tú llegaste, pero sí. yo estaba antes que tú. Sí, sí. Pero, y aparte, mucho más. O sea, deja tú antes que yo un año, un chingo de ahí años, vivía. Porque no lo dejaban entrar, cabrón. Vivía, no me dejaban, sí, entrar. Y luego ya te iba, si no traías lana, al Callejón del Sapo, ¿te acuerdas? Ay, cabrón. Cuéntame eso, me interesa. Ese sapo, si le rascabas, tenía, sí, una toxina. Sí, mucha gente, sí. No, no, ese no es, ese no es. No había ese sapo todavía. Con mi amigo Tony Sosa, Toño Sosa, que me escribió al principio del programa, que tengo años que no lo veo, él me daba right en la universidad, en la UACJ en Ciudad Juárez, te mando un saludo, y me invitaba a comer al Chaparral número 2 por la curva. ¿Conociste a Jorge Castañeda? Claro. Bueno, no, hombre, pues cloros. No. Chinga, van a salir, no, bien, bueno, amigos, no, ustedes dos. No tenemos muchos recuerdos, man. No, hombre. Él conoce a mi cuñada. Ah, claro, a Silvia. A Silvia, claro, cuéntame, claro, la historia. Me interesa conocer, pisando, esa historia. La hija de tu madre. ¿Qué dijo? Es la que te andabas pisando. No. Fíjate, no, qué elegancia la mía. Roberto se llama tu hermano. Roberto. En la vida jamás, no es cierto. Fíjate, pensamos lo mismo. Yo dije, cuéntame esa historia, me interesa. Y ella... La expresión es... ¿Para qué te andas entre la rama, chica? Déjame, les digo, cabrones, Silvia era mi compañera de trabajo, ajá, pero ya después... ¿En dónde estabas, en Grandalia o en Tecnicopias? En Tecnicopias. En Tecnicopias con Javier Pascual, que ya murió, el Pato Pascual ya murió, y Silvia trabajaba ahí. No, nunca, Roberto, no, para retráctate, nada. Por favor. Yo conozco a tu hermano, cabrón, digo, no, de vista. Ese, ¿por qué no, sí, le creo? Es que trabajaba en la aduana, por eso lo conocí de vista. Eres un, sí, mago de la manga, no, te sacaste, no, wey, no, no, pero Silvia, sí, sí, conoce a Silvia, sí, conoce de a mi hermano, a Roberto. De cerca de Pascuales, Valle, sí, de Valle, sí, de Valle, sí, ahí tiene. Estamos a toda, no, madre, no sé qué el público, pero... No, o sea, no sé, el público no está valiendo madre, que no, bueno, entiende qué madre que estamos, dale, hablando. Dale, dale, José, 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 Roberto Carlos, Popurrí, medias canciones de Roberto Carlos. Una de Mónica Igual, que se llama Díganme la Verdad. Mónica Igual, ¿te acuerdas? De Mónica Igual, me acuerdo de una de, sí. Si no me quieres creer, querido, está bonita esa canción. Si no me, sí, quieres creer que te amo, ¿no?
Espérate, ¿cómo empieza? Me muero por estar contigo. Me muero por volverte a ver. Me muero por besar tu boca. Tu boca que tanto esperé. Me muero porque tú me quieras. Lo mucho que siempre te amé. Aún conservo en mis labios tus besos y no sé por qué. Si no me quieres creer, querido, hoy yo me alejaré de ti. Porque quieres hacerme daño. Porque me haces sufrir así. Ya la cagó ese. Me muero por ver. No, no, no. Cuando te la prendas la canta. ¿No te acuerdas de Celoso? ¿No te acuerdas de Celoso? Esa. Porque eres celoso. Es medianoche, es medianoche ya. ¿Ves? El tiempo se me va. ¿No te acuerdas de esa canción? Más o menos. A ver, préstame. Ay, por favor, Juanito, por favor. A mí me encantaba esa rola. Era italiana. Tiene todo el sabor. A pepperoni. Bambino, bello ragazzo. A pepperoni, pepperoni. A pepperoni. El tiempo se me va. Se me va. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora ya no duermo, ¿es por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso. Mi amor no es un paraíso. Un aplauso todo para el papá de Sammy. Papá, cha cha, tendré de ti. No sé de ti. Eso es celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves, me harás más dichoso. Por fin comprendí, papá. No puedo vivir. Me alejo de ti. Te amo tanto que por eso ya no vivo. Es porque. Porque eres celoso, el oso, el oso, y el osito, no. No, creo que la faraona se le está echando la ya. La faraona, ella canta ranchero. Es la esposa de Juan Manuel. No, nunca ha cantado la faraona en este programa. Vente. No, pero yo creo que es hora de es que momento, cante la faraona. Es momento, ahora que andamos pedos. ¿Cómo chingados que no? Déjame por la faraona que cante aquí. Vente para acá, vente para acá. Por favor. Adelante. Vente para acá. Vente, Malú. A ver, Malú. Siéntate aquí. A ver, Malú. Voy al baño. Otra vez, pues. La chingada traes, hombre. Es la vejiga. ¿Hasta qué horas dura el programa? Esa vejiga. Que tú quieras. Bueno, ya. No, hombre, estamos a toda madre. No es el público, pero ya se desconectaron todos, pero nosotros sí. Nos la estamos pasando a toda madre. La capital. ¿Te ha prendido? No, hombre, está apagado. Ahí está. Ok. En la capital. Lea allí se quedó pensando. Me dijo un favor. Voy a pedirle a ahijado que a nadie le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver para allá, que al fin ya no tengo ni a dónde llegar. Murió tu madrina, la Trinidad. Los hijos crecieron, ¿y a dónde están? Perdí la cosecha, quemé el jacal, sin lo que más quiero, ¿qué más me da? Sin lo que más quiero, ya nada es igual.
cobija y sombrero serán mi hogar. Por eso mi ahijado regresa en paz y a nadie le cuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo, le dejé tomando. Yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando. Me pareció verlo en su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca pa' ver pasar la mancha de garzas rumbo al palmar. Jacinto se novio, Jacinto Adán, si en tu paraíso todo era paz, yo no sé qué culpa quieres pagar aquí en el infierno de la ciudad. ¡Qué bárbaras! Mira, hay gente... Sí, canta muy... Esta niña está acá. Ya, él me mintió, no, Diamanda a Miguel, lo piden 400,000 veces. Que Diana. Es que ya dejé a Amy sola. Ah, ya vámonos. Chinga. ¿Ya se quieren ir? ¿Qué? Una. La de... Él me mintió, piden 20,000 veces, él me mintió. Y lamento de amor de Rigo Tobar, pero no la traemos. Y Marisol está haciendo popó. Disculpe usted, no quiero molestarlo. Es necesario decirle unas palabras. Yo sé muy bien que hoy camina de su mano, igual que hace un año ella lo hacía conmigo. Le voy a aconsejar del modo más amable, que creo indispensable confiarle algunas cosas. No quiero que le pase lo que pasó conmigo y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido. Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja. Ese detalle es el que más la vuelve loca. Más nunca dude de su amor, no es esperarse. Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse. Que nunca cruce por su mente traicionarla. Eso, mi amigo, eso la mata. Le voy a aconsejar del modo más amable, que creo indispensable confiarle algunas cosas. No quiero que le pase lo que pasó conmigo y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido. Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja. Ese detalle es el que más la vuelve loca. Más nunca dude de su amor, no es esperarse. Ella es más fiel de lo que puede imaginarse. Que nunca cruce por su mente traicionarla. Eso, mi amigo, eso la mata. Gracias. Diana Mellado, señores. ¡Ah! Gracias, gracias. Es que ¿quién va a switchar? No, que se quede. Pon un full ahí ya. Mira, esta niña es un talentazo. Yo,
yo tengo el gusto de conocerte a tu hija, Juan, desde chiquitilla, y ya he contado esta anécdota cuando ha venido Diana, la invitada a cantar. Íbamos en el carro Juan Manuel, Malú, la faraona, y Dianita, y su hermana Katy. Íbamos en el carro en Cancún, iba yo con Rogelio Chavillo y la mamá de Rogelio, y las niñas canti, todo el pinche día, cantaban. Entonces, en una ocasión, me dice Juan Manuel, a ver, mija, no, pero agarra un tono más cantando. A capela, ¿verdad? Sube el tono, y chingale, subió el tono. Ahora bájalo, y lo bajaba, y dije, ah, cabrón, esta niña no tenía edad para haber estudiado todavía música, y es un talento desde chiquitita, y también tu hermana, las dos, sí, está las dos. Cabrón. Uh-huh. De Felipillo de Jesús, Felipe de Jesús, que fue mi padrino en las pijamadas bohemias hace un año, gran compositor, le ha grabado todos los grupos del norte, sí, una cancionzona. Claro que Los Humildes le hicieron famosa y luego para el lado de Sonora la grabaron con banda y todo. Felipillo, disculpe usted, es una cancionzona. ¿Te cantas algo, Dianita? Por favor, hombre. Para que luego te vayas a... Pero tenemos también a Gustavo y Gustavo también canta súper bonito. No, qué pinche pena con pinche talento de este vato, güey. Pero, oye. Gracias. O sea, he escuchado y he escuchado mucha gente, te lo digo de veras, de todo corazón, y le mueves el alma a uno. A mí, bye. Yo quiero mandar un mensaje. Hay cosas así que la verdad, esas voces y como lo haces, como expresas, interpretas, o sea. Muchas gracias. Dale, gracias, gracias. Dale, estás en la edad de hacerlo. No llegues como este par de cabrones que somos. Trío. Gustavo, trío. Lo digo con todo cariño, güey. Pero estás joven, estás en momento y tienes. Bueno, yo quiero mandar un mensaje. En el 2019, mi hija estuvo en La Voz México. ¿Tú mandas hacia atrás mensajes o cómo? Sí. Sí. Tengo poderes. ¿Quiero mandar un mensaje al 2011? No, sí. Es que cuando yo tomo tequila, yo quiero mandarlo al 2030. Espérame. No entiendes tú los poderes del tequila, güey. Con el tequila te puedes adelantar y retrasar. Oye, pero ¿cómo mandas mensajes al futuro y al pasado? Tengo ese don. Lo vas a mandar al 2019, este mensaje. No, para la gente que nos está escuchando en el 2019. No, el mensaje va es... este mensaje. El mensaje es... poca madre. Al futuro. El mensaje es bien pendejo, al futuro. No, lo que quiero decir es que en el 2019 mi hija estuvo... ayahuasca, de verdad. Estoy juntando, tengo 3,000, me faltan 3,000. Oye, en el 2019 mi hija estuvo en La Voz México y Lupillo Rivera la sacó de su equipo y quiero mandar el mensaje actual y si no es en un futuro. Okay. No, también de hace pasado. Chingas a tu madre, Lupillo. Sí, pero fue una canción, ¿a quién sacaron? A mí, me sacaron de La Voz, ajá. O sea, pero ahí dile un mensaje tú también, aunque sea en el 2019. Sí. No, pues yo creo que te falta oído, Lupillo. Te falta echarle. Le falta cabello. Porque mira, tiene. No, le falta mucho. Todo. Le falta... Es más, hasta Belinda ya se le fue. No, yo te dije, mija, te dije a ti cuando escogiste de ¿cómo se llama? Coach a Lupillo Rivera, cuando te vi, te dije, ¿por qué escogiste ese cabrón? Fue mi papá. Digo, con todo respeto para los seguidores de Lupillo Rivera. No, ¿quién estaba de coach? Montaner y Yair, pero no se voltearon ellos. Era Belinda y Lupillo. Fue Belinda o Lupillo. O sea, nomás tenías dos opciones. Los uní, sí. O sea, ellos se voltearon cuando me escucharon cantar y ahí flecharon. Anduvieron. Tú eres la culpable, güey. Oye, ¿sabes qué? Una canción final, porque ¿quién se echa allá? Sí, Leymi, pero también es el programa de... la chingada, Leymi, no mames. Está bien encabronado, porque yo que estoy situando así. ¿Es la del carácter feo? Sí, sí. Ay, Leymi, hombre. Échense una. Hoy que llevo en la boca el sabor ha vencido, procura tener a la mano un amigo que cuide tu frente y tu voz y que cuide de ti, para ti, tus vestidos y a tus pensamientos. Manténlos atentos y a mano tu amigo.
importancia de verte morderte los labios de preocupación. Eso es tan necesario como verte siempre, como andar siguiéndote con la cabeza y la imaginación. Porque sabes y si no lo sabes no importa. Yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios. Esos labios rojos y afilados y esos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta y que tiemblan de muerte si alguien se te acercará a ti. Hoy procura que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada, porque no vaya a ser yo el viento de la noche que mire y recorra la piel con mi aliento y hasta te acaricie y te deje dormir y me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí. O me vuelvo una estrella y te estreche en mis rayos, y todo por no hacerme un poco de caso. Ten miedo de mayo y ten miedo de mí, porque no vaya a ser que cansado de verte me meta en tus brazos para poseerte y te arranque la ropa y te bese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después: por favor, por favor, tenme miedo, tiembla mucho de miedo, mujer, porque no. Así se canta, gracias, tu canción, Fernando Delgadillo. ¿Eh? Muchas gracias. Diana Mellado. No te vayas. Wow. No. Gracias. Te quiero pedir un favor. Siéntate, por favor. Igual estaba muy cabrón porque, pues. Pero tú cantas una que cantaba Janis Joplin. ¿Se puede o no? ¿Cuál es? Sí, la de, ¿sí?, Mercedes Benz. Con madre, porque yo no me la sé y esa es a capela. Sí. ¿Pero con qué hacemos el? Había una de. Aquí. Pero había una de. ¿Cuál es la de? Había otra. Ah, la de Piece of My Heart. Piece of My Heart. Oh, come on. Esa te la debo para que sea con músicos. Para que regrese. O sea, para sin, que regrese. Sin ofender, o sea, con músicos que se sepan la canción. Hija, soy tu padre, hija, no, no manches. Con músicos que se sepan la canción, o sea. Dando mensajes del futuro. Y el pasado. Esa, son poderes del tequila. Esa que te echas de, en... Dale. Let's make a mate. What are all my lifetime? No help from my friends. So Lord, why you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, why you buy me a night on the town? I'm calling on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. So Lord, will you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive porches and must make a mate. What hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, why you buy me a Mercedes Benz? Gracias. Qué bárbara. Diana Mellado. Qué bárbara, Diana, chinga, hombre. Gracias, bárbara. Gracias. Es mi hija y lo hice yo solito. Ah, chinga, chinga. Y la faraona. No. Muchísimas. Ahora lo hace solo, ¿no? Redes sociales, Diana Mellado Música. Diana Mellado Música, en cualquier red social estoy así y están videos, covers y mis participaciones en la voz. Hace mucho que no escucho a una niña cantar tan bonito, a una jovencita. No soy cantar. Niña, no soy niña. Exacto. Ya me fregó. Pero ahora sí, yo vaticino en un futuro, esto va para la gente del futuro, ay, adquiriste poderes como yo. Para el 2023, no te vayas tan lejos. ¿Cuánto? ¿2023? Van a ver el talento que va a salir. Ay, ya viene. Yo te voy a llevar de profeta. Ya viene muy, sí, claro. No, ya viene. Yo sé que sí, mi querido. Gracias. Sigue luchando con eso. Muchas sí, gracias. La verdad, no, yo te voy a ofrecer que cuando se pueda, cuando se
cuando esto se reactive bien y se pueda, te voy a invitar a algunas fechas porque me encantaría que abrieras el show. No me importa que después digan que ya no salga el pinche viejo panzón, no importa. Eres una chingonería, mija. Muchas cantas gracias. Con madre y para mí sería un placer. Y aparte tus papás saben que yo te cuidaría como si fueras mi hija. Ya sé. Y de que chingar a su madre, cabrones. O sea, pero de inmediato. Me encanta. Claro. Y me encantaría que debería que fueras algunas fechas. ¿Queda no, grabado esto, Rogelio? ¿Queda sí, grabado, ya, ya ¿no? está. Yo te estoy, te lo juro, te doy mi palabra, cabrón. Pero por supuesto, muchísimas para mí sería gracias. Un placer. Y claro que harías crecer un chingo el show, ¿no? O sea, gracias, gracias. Si pendejo no soy, no, si, no, casi, no, que no, si claro. cantara feo por la madre que le digo. No, bueno, gracias, oiga, gracias. Pero por supuesto, eres una chingonería. Muchas Diana Mellado. Marisol, ven para acá, ya nos vamos a despedir. Lo mismo le prometió a Marisol y mira dónde está Marisol. Hace 35 Marisol. Años que la conozco. Vamos a despedirnos ya. Ah, está fumando Marisol. Gracias, mija. Redes, tus redes, Gustavo, tus presentaciones, tus arroba fechas. Gustavo Munguía oficial, ahí estamos. Cuando quieran un show o algo, o en Instagram, ahí está arroba Munguía, también guión bajo oficial. Y ahí pueden contactarme para en mi cualquier caso, show. En mi caso. En tu caso, en 30 años más. Sí, ¿no? Yo veo el futuro. Ya que sí, te los firmo, güey. Exacto. No, bueno, felicidades, tienes una hija talentosísima. Sí, y mi esposa, ¿qué tal cantó? Muy también bonito. La faraona. Muy bonito. Él me mintió, le pidieron 40 mil veces. ¿Tienes fechas? Después. Bueno, las teléfono, lo tiene. ¿Tienes mi teléfono? Fechas okay. de Gustavo, fechas bueno, de Gustavo. Sigue, tú, ustedes. Bueno, en redes sociales, en mi caso, Paparazzi Comediante en todas las redes sociales. Los lunes a las 9, mi pijamada bohemia. El próximo lunes es mi aniversario. Va a haber invitados muy chingones. Rogelio te invité, güey. No mames, no puedes. Puedo ir, güey. Pero ese día que. Ya lo sé. Y ese día lo quiero muy bien relajado. En todas las redes sociales, Paparazzi Comediante, con excepción de OnlyFans, que ahí. Ah, cabrón. Es el reatón del norte en OnlyFans. Bueno, yo pues el 4 de junio en Río Bravo, el 11 de junio Torreón Cantares, 12 de junio Nuevo Laredo La Valentina, 19 de junio en la Arena Monterrey, 3 de julio Matamoros Bar García, julio el 17 de julio en Reynosa en el Kingdom Show Center. Ahí los esperamos. Así es, nos vamos a ver pronto el 19 de junio en la Arena Monterrey con el show Prófugos del Asilo. Con Aldo Chow, Marisol Vázquez y un servidor. Y también voy a estar yo ahí. Me parece no mames. Perfecto. No, o sea, voy a estar de público. Ya tengo mis boletos. ¿Eh? Ah, pues o sea, para que todos compren sus boletos, yo ya los compré. Antes una malamente de compraste. Tú eres invitada de honor. A yo ya los compré. Para que toda la gente los compre. Muchas gracias, Rogelio, por invitarme en tu programa, por estar aquí siempre. Tengo un espacio aquí, muchas gracias. Aquí es tu casa, carnal, aquí tenía, sabes, bueno, sí. aquí tengo unas fechas. El 23 de julio estamos en Albuquerque. Estamos porque vamos con el Knockout de la Risa, con Costeño y Norteño. Vamos a estar ahí con Edson Zúñiga y Javier Carranza, el Costeño. En Kansas vamos a estar en el Memorial Hall. En Houston, Texas vamos a estar en la Arena Theater. Y el 31 de julio en Laredo, Texas. El 13 de agosto en El Paso, Texas, en el Plaza Theater. El 14 de agosto en Midland, Texas, y Wagner Noel Performing Arts. El 17 de septiembre vamos a estar en Seattle, Washington, en The Moore. Y el 18 de septiembre en Salt Lake City, en Capitol Theater. Y el 19 de septiembre estamos en Denver, Colorado, en el Paramount Theater. Así que hasta ahorita, y pendientes, estamos en Raleigh, Atlanta y Dallas. Órale. Perdón. No, súper bien. Con los boletos en. No sé, los boletos están ahí en taquilla. No ah, sé, ok. Nosotros la gira que está. En el futuro también. La gira de Texas que empieza en Houston, Laredo, McAllen, Dallas y El Paso están en Boletopia. Por favor, ahí métanse y ahí pueden conseguir los accesos para cualquier fecha. Los boletos de la Arena Monterrey. Los boletos de la Arena Monterrey están en Superboletos y en las taquillas del teatro. Muchísimas gracias a Tijuana y a Mexicali. Gracias porque nos fue exageradamente bien. Tres funciones en Tijuana y una en Mexicali. Gracias, de verdad. Espero volver pronto. Nos invitaron. Todavía no está cerrado, pero lo voy a presumir que nos invitaron para las fiestas de Sol en Mexicali, que es una ciudad que queremos muchísimo. Sí. A los prófugos del asilo, sí, Aldo, vamos Marisol a ir para allá. Y yo. Y queremos estar ahí en las fiestas de Sol de Mexicali.
que sí son del sol, hace un calor de la rechina. Muchas gracias. Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin, yo sé de un lugar que te llevaré. Vamos al Noa y disfrutarás. Vamos al Noa de una noche que vamos al Noa nunca olvidará. Arriba, arriba, arriba. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noa, 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 vamos a bailar. Vamos al Noa, 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 vamos a bailar. Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí. Vamos bien, bien, donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí. Vamos al Noa, 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 vamos a bailar. Vamos al Noa, 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 vamos a bailar. Vamos al Noa, 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 Noa. Ya, 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 ya. Ya, párate, párate, párate. Muchísimas gracias, 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 gracias. Gracias a todos. Gracias, y de verdad, me la pasé de poca madre. Muchísimas gracias, Marisol. Gracias a todos. Gracias, gracias, hasta la próxima. Una pregunta, Rogelio. Gracias a mi Marisol. Una pregunta, Rogelio, una pregunta. Una pregunta muy seria. A ver. ¿Sí me puedo llevar la botella? Hombre, hasta, te la puedes llevar hasta puesta. Enseñó el cobre el vato. Ay, este. Cálmate la sí, figura. Sí, luego, ¿no? Se roba las de mesa, fina. ¿No? El regalo de mesa, ¿no? Sí. Gracias, gracias a todos. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima. Si sí, es que hay próxima. ¿No? Gracias. Gracias. No sabe. ¿Sí? A huevo ¿sí? Que sí. Claro que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esperemos que sí. Que si Dios quiere, ahí estamos. Échale ganas, Marisol.